la historia militar. Estamos aquí en el primer episodio que estamos grabando de Ajá. esto. ¿no? De, de este experimento. Sí. Vale, bueno, sí. esta cuenta pendiente más bien, ¿no? Sí. Mm. Y bueno, aquí tenéis nuestras egregias eh, caras. Nuestros objetos. Y bueno, lo primero y principal... Que hay que hablar y comentar es eh, dar las buenas noches. Hola, gente. Hola. <laughs> Gracias por estar aquí. Hola. Pues, sí, que ¿qué es esto? ¿Qué es esta nueva serie? Porque diréis, um, demonios, muchas de las cosas que estáis comentando aquí las comentáis también de vez en cuando en la caja de trovadores. Hmm. Pero yo entiendo que hay mucha gente que ellos no están dispuestos a tragarse cinco horas de caja de trovadores para, entre ver algunas perlas de sabiduría que, que sacamos, ¿no? Sí, es una iniciativa para ser un poco ordenadico. O sea, si la gente quiere ver un tema de cine histórico y aprender sobre las cosas que pasan en el cine, pues tiene la caja de trovadores. Que lo que quieren es ir al grano de usos, costumbres y estas cosas, pues tienen... Nuestros abuelos. Pero en fin, ya veréis como somos las mismas personas, pues la cosa se va a entreverar. Bueno. Pero bueno, ya sabéis cómo somos nosotros, que de paso que el Pisurga pasa por, por Valladolid, pues. Paco, también hablamos en la, de todo. Es la misma persona y habla de muchos temas, ¿no? Pero bueno. Ya, pero me refiero a que tenemos la misma biblioteca mental, ¿no? Y entonces, sí. pues, hacemos las mismas referencias y esas cosas. Bueno, me, me, me he currado así unos... Un serdete. <laughs> qué gracioso. Y luego, esto que es una oficina de correos que creo que está en Mandril. Esa es la de... No, esta no es la de Madrid. ¿No? ¿Cuál es? No, la de Madrid es la actual, el ayuntamiento, si no recuerdo mal. El edificio ese blanco que hay junto a las Cibeles. Eso mm. es el antiguo correo, yo qué sé. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Corregidme, la gente del chat. Dicen por aquí... Que creen que me habla un OnlyFans, ¿no? No, no, no. Nosotros, si abrimos algo, es un OnlyFans. Only un OnlyFans. Flan de café, flan de huevo, flan de queso. Efectivamente. Todo con fotos muy sexys de flanes. ¿Qué estás buscando? A ver si me casta el. La captura de pantalla de. Esta pregunta te dice ha dicho Madrid. Sí. Bueno, Madrid, los madriles, Madrid. Se puede decir de muchas maneras, yo que sé. Madrid. No no no, no os ofendáis que ya sabéis que aquí las cosas las decimos con, con cariño y yo qué sé, con ánimo de ser así un poquillo desenfadadillos y esas cosas. Ah, sí. Todo. Bueno. Eh... <laughs> ¿De qué va el programa de hoy? El programa de hoy, como su nombre indica, va de que es... luego la gente. Yo divago mucho, pero voy a empezar no, con esta re reflexión. La gente dice, es que te ofendes por cosas muy extrañas. Dice, vale, un vídeo de la vida haciendo un flan, pero solo con el delantal. <laughs> Porque es verdad, o sea, yo me puedo ofender de muchas cosas y algunas que no las puedo verbalizar aquí, que son muy cotidianas en plan de la vida, el trabajo, los impuestos, ese tipo de, de cosas, la política exterior, bla, bla bla. Pero luego hay cosas que como historiador me ofenden y a la gente pues le hacen gracia, ¿eh? Dice cómo te puedo ofender esto pues ya está, o sea, será que tú que no tienes corazón ni tienes memoria oye, hay gente que se ofende por Perry de Marvel o por Perry de hmm. Disney pues esto viene de, de de ofenderse de una cosa que pasa todos los días que es estos típicos vídeos, los documentales los, es un universo de cosas, artículos de periódicos, etcétera que salen y dicen los cerdos que eran la oh, gente en la Edad oh. Media. O qué guarros que eran en la época de, yo qué sé, de, es, Fe, de Felipe II. Esas publicaciones son mi bestia negra. Sí. Mi bestia negra. Además, es que es, es un efecto... O sea, ¿sabéis lo que es el efecto bárbaro Strayson, no El efecto bárbaro-estreisan es que hay algo que se publica que, que, que no mola, ¿no? Y entonces tú lo denuncias porque no mola, pero aunque lo has denunciado y lo quitan como es algo que llama la atención, que es morboso sí. o que lo que sea, ¿no? Pues se multiplica exponencialmente y, y da igual cuánto lo elimine, que va a haber gente que, lo, que como lo tiene guardado, pues lo sigue compartiendo, ¿no? Y, y es ya algo que va a existir para siempre. Sí. Bueno, pues con estos temas de, de la higiene de nuestros antepasados, es así. Que, por cierto, hoy he encontrado una de las fuentes de la que emana una de estas publicaciones infames sobre llena de, de mitología sobre sobre la higiene medieval que es gracioso porque dice la higiene medieval y habla de Luis XIV de María Antonieta de la iglesia, de la Inglaterra Victoria <laughs> pasando por los galeones o sea, la, la hostia la publicación no sí. Y, y lo he encontrado en inglés. He dicho, ah, o sea que de esta mierda de artículo del Cuora ha salido toda esta porquería con la que tengo que lidiar literal todas las semanas. Y si nos está viendo Consuelo, que no lo sé, o si nos ve en algún momento, ella sí. sabrá de qué artículo estoy hablando porque ella también se tiene que enfrentar a él. Sí, bueno, eh... Joder, estoy intentando que me capture A la pantalla. Ah, lo, lo que estamos buscando. Sí, sí porque por, día que se le va esto un poco la pinza. Hmm. Bueno, es que está la tecnología de estos días, ¿eh? Sí, ¿verdad? <laughs> no, la culpa de todo la tiene este el del de Twitter, ¿cómo se llama? Elon Musk. Ese, Elon Musk. <laughs> que lo ha roto <laughs> todo. Por fin, demonios. <laughs> ¡Rayos y retruécanos! Pues, vamos a ver. Eh, este blog. Voy a tener que darle que aquí. A... Os lo hemos recomendado ya más de una vez en la caja de trovadores, sí. pero bueno, es nuevo en esta nueva serie que iniciamos. Es, es un libro de cabecera, enteramente. El trabajo que hace Consuelo de investigación. Eh, primeramente de, de indumentaria, pero sobre mm. todo en cuestiones de, de higiene es, es la leche y es muy encomiable porque ella no saca nada de esto por Twitter <laughs> se pelea todo el que. ah bueno sí o sea ella está muy activa sobre todo por Twitter pero bueno el blog hmm. periódicamente lo va actualizando incluyendo nuevos artículos nuevos documentos en fin hmm. todo, todo cositas interesantes gente ¿no? de antaño bañándose uh fíjate pero cosa. bueno, de eso, de eso ya iremos hablando conforme vaya avanzando el programa, porque aquí hay material, ¿eh? Sí. <risa> hay <risa> material del bueno bueno. Bueno, eh, estas cosas siempre conviene empezar por el principio, ¿no? Hay programas en los que nos vamos a centrar más en una época histórica concreta, hmm. y hay otros pues que vamos a hacer un, un, un como un recorrido o, así o general. Herbie, por cierto comprado las camisetas. De ah, bueno, sí, ¿no? Ponte de pie, que la vean bien, que queda tochura la camiseta. No, si están hartos de verla ¿eh? en, 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 el, en el anuncio este que pone Francisco. Hombre, ya, pero no programas. es lo mismo ver el anuncio que verla en tu cuerpo serrano, cariño. Bueno. Si te no. han pedido un olifán, te han pedido un olifán, cariño, dale carne. No hay mucho cuerpo que ven aquí, ¿eh? Pero bueno. Pues bueno, con, con, conviene empezar esto desde, desde el principio, ¿no? Y en principio era adverbum o no tan para atrás. le voy, a... <laughs> voy a redimensionar un poquito para que no moleste el chat. Vamos a ver. Sí, porque si no cuesta un poquito ver lo que dice la gente. Sí. Y a ellos les costará también ver tanto lo que ponen bueno, como lo este, que ponemos nosotros. Eso que veis aquí, que son conchas, pues mmm, se ha estudiado ya que los neandertales, ¿vale? Pensaba que ibas a hablar de Demolition Man. Sí. Que los Neandertales que iban... ¿Eh? Florian ha pillado las referencias. Que eran antes... Bueno, eh, estaban ligeramente antes que, lo, que el Homo Sapiens y luego contemporáneo uh -huh. a, a, a él. Pues ya usaban sus cositas para lavarse, arreglarse, etc. ¿Qué pasa? De esta época no se han conservado prácticamente nada. Casi nada, exacto. Pero tenemos algunos datos interesantes, ¿no? Como por ejemplo que usaban palillos uh -huh. para quitarse lo de entre los dientes. También para limpiarse los oídos. Que tiene un nombre, a mí siempre me ha, me ha hecho mucha gracia, lo de las miguitas que se te quedan entre los dientes, que se llaman paluego. El paluego, ¿no? claro. <laughs> Estos son paluegos lo que se te quedan en los dientes y a los que tienen barba, lo que se le quedan las miguitas en la barba, eso también cuenta como paluego. Claro. Que es así. ¿no? Claro, es que es er, er, er recomer. <laughs> es er recomer, claro. La recena, ¿no? <laughs> Y además, ya en la prehistoria, la gente empezó a decir: bueno, para tirar la basura, porque tenían basura de las cosas que comían. Claro, de las cosas de... que comían, porque se acercaban. Mm. Er, er, eran gente observadora, no eran sí. imbéciles. Y entonces veían que si dejaban las mondas, uno atraían insectos. Mm olía mal y dos se acercaba a las alimañas carroñara sí, efectivamente que fue precisamente la manera en la que se domesticó el perro oh. porque claro de lo que comían dejaban las sobras, la, los restos y tal y huesos. claro exacto los lobos lo olían y decían coño esto es comida fácil no tengo que, que cazar pues sí. y así fue como comenzó la relación del ser humano con con los cánidos mm. Y bueno, decidieron, porque ya sabéis que la prehistoria tiene varias fases para los de la LOPSE, si no os pongo aquí un mm. diagrama para que lo veáis, ¿no? De hecho, tiene diferentes periodizaciones en función de... De quien lo estudie, de la escuela, etc. Sí. De cuándo sea el libro de texto. Sí. <laughs> Básicamente, la más sencillita es una cosa así, ¿vale? Mm. Tenemos el... el el paleolítico, el paleolítico es desde los primeros homínidos, ¿vale? Hasta... Hasta la apertura de los primeros gimnasios, ¿no? Hasta que el Homo Sapiens se, se expande y llega a casi todos los lugares del mundo, ¿vale? Eh, la última fase del paleolítico, que se llama el epipaleolítico, la gente ya empezaba a vivir... Eh, se han encontrado como que hacían... Eh, tiendas de campaña así, más polludas, o sea, sí. más historiadas, que hacían casas dentro de las cuevas, una mm. cosa muy curiosa. Sí, cuando se han encontrado estas, estas entre comillas, mm. tiendas de campaña que estaban hechas con cuernos de mamut y demás, que son una sí. pasada. Yo, por, por ejemplo, del epipaleolítico hay varias culturas, entre ellas, por ejemplo, tenéis la magdaleniense, mm -hmm. Y aquí pues los veis dentro de la tienda y tal, ¿no? <laughs> no tenían rastas. Esto es no, lo un... de las la rastas es moderno. Esto es un invento del rico mundo interior del, del ilustrador, ¿no? Hmm. Paleolítico. Hombre, ahí sale una foto de la primera peli de la historia. A ver. ¿Cu cuál, ¿Cuál? La imagen que se veía. Atrás. Esos dos circulitos. Ah, sí. Eso que sepáis, ese el, es el que se llama taumatropo. Mm. Que, que no sé si conocéis el truquito. ¿eh? Lo habréis visto mucho en cartoncito, que es por un lado pintado una jaula y por otro un pajarito. Y entonces va pillado con dos cordoncitos. Mm -hmm. Y tú lo, lo, lo giras, ¿no? Y al girar da la impresión de que el pajarito está dentro de la jaula, ¿no? Sí. Bueno, pues estos dos discos son un taumatropo y se consideran la primera peli. De la historia de la humanidad Era un venado corriendo Exactamente Es flipante Bueno, para, para ellos el tema De lo de los animales, la caza y tal Era fundamental, por eso sale lo de El arte ru, ru, Rupestre De este rollo ¿no? Porque tenían que o sea, uh, Que toro patriarcal Esta ilustración, ¿eh? no hay ninguna mujer Pintando no. Está más o menos ya <laughs> estudiado, aunque no se sabe exactamente algunos de los motivos y tal, pero de la época de Atapuerca, antes de las representaciones humanoides, parece que lo que querían era... Mmm, tenía un triple sentido. Por un lado, asegurarse la, la, hmm. la, 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 la caza. La caza por otro, en la cultura que ellos tenían, que eso se ha sacado antropológicamente por otros pueblos cazadores, recolectores que viven en nuestros días, como los Khoisan y todo eso, para los que no lo sepáis, son gente que vive en Sudáfrica, Namibia, mm. etc. Esta gente de, de por aquí. Pues eh, hay una. Mmm, ¿Cómo se llama? Es, que tiene un nombre técnico, ¿no? Es como que el ser humano. Mmm, Interpreta que para ser exitoso, ¿no? Tiene que copiar las características de los animales. Y mm. como vive en estrecha convivencia con los animales y tiene una relación de que los caza, pero al mismo tiempo eh, los respeta y, y medio que los teme porque son peligrosos mm. y los pueden cargar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los animales, co co como que a la comunidad le dan poder, ¿vale? Mm. Entonces, eh, luego por eso, las primeras representaciones que hay de humanoides, ¿no? Hmm. Tienen cabezas de animales y son híbridos entre humanos hmm. y animales y tal. Porque se suponía que, por ejemplo, los chamanes, ¿no? Exacto, es lo bebé. que te iba a decir que. Ah, ah, aquí lo, lo que hacían era eso. Por, por, ¿Por qué sabemos que hacían esto? Porque luego hay culturas. Bastante catetas, en el sentido de que se quedaron muy ancladas en el tiempo, como los vikingos, o nórdicos, mm. como gente que... Bueno, vamos, a ver, yo no lo diría sí. cateto, yo que sé, bueno, porque también hay pervivencias sí. de eso en la cultura griega. Sí, sí. De hecho, el teatro, nuestro teatro, o el teatro clásico, mm. se lo debemos a sí. estas ceremonias. Pues eso era como una especie de simbiosis, ¿no? El hombre animal, ¿no? Y entonces tenía como sus poderes porque los animales, pues sí que es cierto que con respecto a los seres humanos tienen cualidades y sentidos que son mejores que los nuestros. Hmm. O sea, hay animales que tienen mejor vista, hay animales que son mucho más fuertes, que corren mucho más, etcétera, ¿no? Y son cualidades que ellos apreciaban entonces, ¿no? Los griegos a eso lo llamaban el entusiasmos. Con mm. bueno, el entusiasmos que era cuando en el teatro muy 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 arcaico relacionado con, con Dionisos eh, se ponían las máscaras mm. y, y como que entraban o sea como que la divinidad y los personajes que representaban o sea, se imbuían de su espíritu no claro. y no eran ellos sino que eran una manifestación sí. de ese personaje, de esa divinidad. Pues ese entusiasmo sí. viene precisamente de esto mismo, de imbuirte del espíritu, pues yo qué sé, del bisonte, del ciervo, del mamut, sí, sí. del tal, ¿no? Y. Como los seres humanos nos hemos expandido por doquier y la cultura madre base, más o menos, viene de sitios similares, de África, de Eurasia, etc. Desde ahí pasaron el estrecho de Bering y. Y todo eso por pues, las culturas amerindias tienen mu muchas cosas claro, lógica, de estas. O sea, por, por ejemplo, tenéis lo de. Lo de Chavín de Guantar. Que eh... bueno, ahí se hacían una, cer un, un, una ceremonia y y, y. y eso por las representaciones que hay, se sabe más o menos que los sacerdotes pues se ponían así como si fueran hmm. jaguares y tal, ¿no? Hmm. Eh, tenéis el tema de lo de mmm, los guerreros jaguares y lo de los hmm. guerreros águila y había un montón de variantes de pues las representaciones estas célticas de figuras humanas con cuervos de ciervo, sí, sabes de estas que se representaban en los calderos. Hmm. Luego tenemos un montón de pinturas rupestres aquí en España. O sea, me estoy acordando de una que para mí es muy especial, la quiero mucho. Jolín, es una, una cueva que está en Jaén, ¿eh? lo diré, en Mogón, creo recordar, mm. en, en Cazorla. Y es precisamente la una imagen chiquitita, chiquitita. Y es de un chamán rodeado de figuras de su tal, ¿no? Y el chamán se ve que está caracterizado así tipo como un búho. Ah. porque lleva un antifaz que son los, los ojos enormes le caen así como unas lanas, unas pieles o algo que se ha puesto, ¿no? y los y los bracitos asomando sí. y no sé, a, a mí me resulta súper súper llamativo, súper representativo y además muy entrañable, ¿no? o sea lo miras y de verdad parece que el pasado te está devolviendo la mirada. ¿eh? Yo qué sé, a mí es que el tema de la prehistoria me, uh, me, sí. me emociona muchísimo. Hay muchas cosas que empiezan aquí, ¿vale? Hay muchos Exacto. mitos y tonterías que se han dicho sobre la prehistoria. Bueno, por supuesto. ya iremos hablando de ellos, pero bueno, vamos haciendo algunos spoilers. Todo este tema que se ha dicho tradicionalmente de que la prehistoria... Hasta épocas relativamente recientes, con el Mesolítico y tal, que la gente ya se asentó en pueblos, que había como una especie de manadas, y entonces había como un líder de la manada que era el hombre, y era el único que tenía derecho a reproducirse con las mujeres, etcétera etc. Eso es una gilipollez. Dicen: en toda casa donde hay un niño pequeño hay pinturas rupestres. <laughs> True sí. stories, yo fui uno de esos niños, tenía a mis padres quemados. Eso lo estudiaron los antropólogos eh, y recientemente han dicho que lo están echando cada vez más para atrás. Mm. De, de base, por lo menos a, hasta el homo erectus, se sabe que en los grupos se formaban varias parejas de hombres con mujeres, mm. porque eso eh, aumentaba la variabilidad genética claro. y aumentaba la tasa de supervivencia. Porque podía pasar como con los reyes. Si había solo un hombre que se reproducía, pero el hombre era bastante infértil o, o le salían los sí. hijos mal, etcétera, pues estaba condenando a todo el grupo, ¿no? Y es posible que algunos preominidos anteriores, como los Mohávilis y todo ese, ¿no? ya hiciera eso. ¿no? Bueno, estábamos con, con las cosas de la higiene, ¿no? Estábamos comentando sí. lo de los basureros. Pues ellos hacen basureros, ¿no? C -c 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 Caban, digamos, como unos depósitos, los van llenando de basurilla y luego los, los, los tapan cuando se llenan. ¿no? Eh, lo más curioso de esto es que arqueológicamente los basureros de, de esta época y de las épocas posteriores son magníficos y maravillosos para la arqueología. Pues Porque nos enseñan un montón de cosas. Nos enseñan qué comían, nos enseñan qué utensilios tenían. En, nos enseñan... en, en arqueología mm. encontrar literalmente un basurero es un tesoro. Mm. Eh, yo me acuerdo cuando estuve trabajando en el Teatro Romano de Cartagena, durante, sí. durante la fase todavía de, de excavación de la Ima y demás, y encontramos una parte que había sido basurero de, de los obreros. Que sí. habían construido el bueno que lo habían excavado en parte y que lo habían construido el, uh -huh. el teatro romano, ¿no? Y fue, fue genial, porque claro, encontraba desde huesecitos de pollo, uh -huh. a cacharritos que habían estado utilizando para comer y que se les habían roto, eh, monedas, algunos utensilios y demás. Uh -huh. fue, fue precioso. Dice, es, dice, ¿cómo va a ser precioso rebuscar en la basura? Es precioso. Es precioso porque aprendes cantidad de, de las personas que, que tiraron esas cosas. ¿no? Por cierto, de los neandertales sí. quería decir también, cuando has puesto antes la foto de las... ¿Se ha visto la foto de las conchas? ¿O no? No, no hemos visto todavía la foto de las conchas. O sí, esta. esta. Que las utilizaban para afeitarse. Efe, sí, efectivamente. Las afilaban había, y las utilizaban como cuchillitas. Había conchas que les ponían una cuerdecita y juntaban los dos pedazos de la concha y lo usaban para. De pinzas también. Como pinzas. Exacto. Y había otras que le afilaban el extremo. Mm. Y. Lo usaban para, para afeitarse. Exacto. O sea que esta imagen que tenemos de. Ah, los Neandertales, pues eran unos desgreñados. Que el, el, sí. <laughs> las cejas le llegaban media hora antes que ellos, sí. ¿no? Y que tenían cara de bruto y tal. Y no, eh, conforme más. Mm. Se va encontrando de ellos y más se va en, estudiando de ellos mm. eh, más eh, sofisticados se encuentra que, Además, que estas, eran. Además, estas comunidades vivían siempre cerca de las fuentes de agua. Entonces, mm. bueno, se... De hecho, solían sufrir de otitis. Había, se han encontrado muchos restos que, que tenían, mm. esos restos óseos, obviamente, sí. de que sufrían otitis y era precisamente por esto, porque vivían siempre mm. cerca de, de fuentes de agua, especialmente de los mares, sí. y es que consumían mucho marisco y mucho pescado. Mm. Entonces, al, claro, al sí, bucear tanto, buceaban. exacto, se, al cabo del tiempo se acababan dañando. Oh. Los oídos. Bueno, esto que veis aquí, durante mucho, mucho tiempo, hasta que no llegó el cepillo de dientes de cerda, <laughs> que viene de China. Exacto. Esto era el, ce el cepillo de dientes de la gente. En la película Spirit se ve cómo lo usan. Sí. Y esto se usaba desde la prehistoria, ¿vale? O sea, ellos ya se cepillaban los dientes. Bueno, hmm. a sus mujeres también, ¿no? Pero... <risa> <risa> <¡Joder, cariño! risa> si no, no estaríamos nosotros aquí. Pero ¿no? fíjate, el, el, el <laughs> el regaliz antiguo, no quiero decir en la chuchería que comemos ahora como regaliz, sino lo que era la raíz de regaliz, sí. el, lo que sea, en mi pueblo en Núpeda lo llamábamos arrezú, no sé si en otros sitios sí, era... se así. mordía, ¿no? Sí, es una raíz y tú sí. coges y, estás, y la, la vas mordiendo, la vas machacando mm. y tiene como ese saborcillo tan peculiar que es el sabor del mm. regaliz primitivo, ¿no? Pues... Eso, de, o sea, no es que eso se encontrara como una golosina, es que eso era lo que se utilizaba como cepillo de dientes. Ese es el origen de ese cepillo de dientes que tú has puesto. Dice el palodul. Eso, palodul, exacto. Exacto, exacto, exacto. Pues eso, tú, claro, son unas raíces que tú las machacas, le sacas las fibras, mm. e inconscientemente las fibras hacen entre cepillo de dientes y... E hilo dental, ¿no? Porque se te meten entre los dientecillos y tal. Dicen, y era lo que se utilizaba. Dicen por ahí que estaba muy dulce. <laughs> dulce, dulce, dulce. <laughs> todo nos lleva a eso, ¿no? Me he perdido. La batalla de dulce. Ah, contra, la ostra. <laughs> Y bueno, ya empiezan a existir ciertas cosas. Al final, ya casi pegando a la edad de los metales, en el neolítico y, to y, y todo eso. Que empiezan a usarse como espejos ¿no? y no sólo como eso sino al parecer por ejemplo hay una hay una cosa súper su, curiosa que seguramente lo habréis visto en algún programa aquí en en Martin, ¿no? que se dice Belumartin, no bellumartins como dicen al, algunos por ahí. Bueno, pues la, fa la famosa paleta de Narmen, uh -huh. eh, el periodo en el que el go en el en que él gobernó era prácticamente la, la, la transición entre el epipaleolítico y la edad del, del, del cobre-bronce. Exacto, el comienzo Ma del neolítico. Eh, pues esto... Tan chulo, que estaba en una en un santuario, estaba en Yeracómpolis, creo. Sí. Que se guardó y tal, como testimonio de uno de los primeros reyes de la dinastía. Eh, eh, bueno, de, de las primeras dinastías, se supone que es el rey que un, unifica el alto Exacto, y el bajo hubo rellante, bueno. el famoso rey serpiente. Egipto. Pues la paleta de Narmer es una paleta de cosméticos. Efectivamente. Es decir. Que la edad del bronce, por lo menos, eh, la gente ya se ponía cosméticos. Mm. Y seguramente esto lo tuviera la señora de Narmer, ¿no? <laughs> o no, o alguien simplemente a, a, adepto a, al mm. régimen. <laughs> sí, vamos a ver. O sea, tenemos una idea de la prehistoria totalmente desdibujada, eh, basada en, en pura mitología y desconocimiento del siglo XIX y nos pensamos que eso, que iban con los pelajos locos, comidos de bichos, con, con unas pieles ahí que han arrancado al bicho y tal cual se las han quitado, se las han puesto sí. y demás. Y, y no, 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 no. O sea, las culturas prehistóricas eran muchísimo más elaboradas, mucho más evolucionadas, mucho más avanzadas de, hecho, de lo que, es que es podemos posible imaginar. Que en la prehistoria la gente mmm, se hiciera ropa. Sí, efectivamente, sí, sí. es que era lo que venía era lo que venía a comentar sí, se hiciera ropa con fibras vegetales naturales, porque sabemos por, por ejemplo el, el ¿cómo se llama? Otsi, no sí y otros testimonios que tenemos yo que sé, aquí en España la, la cueva está de Albuñol y, no, pero por ejemplo la, la, los Denisovanos sí uno de los restos que nos han llegado de los Denisovanos son agujas ¿Para qué necesitaba esa gente de aguja? Y además, no una aguja que dice, ah, es que era para pillarse la ropa en plan broche. No, no, eran agujas que tenían ojal. O sí. sea, tú una aguja con un ojal es para pasarle irremediablemente un cabo y empezar a coser. O sea, mm. <laughs> ya estamos hablando de tejidos y se han encontrado claro. restos de tejidos. Minúsculos, muy maltrechos, petrificados, pero tejidos. Es decir, tramas. Eh, entre, entreveradas, deliberadamente para crear un. En fin, un, un retal. Eso es un tejido. O sea, mm. fijaos de, lo, de qué época estamos hablando. Entonces, claro, como no plantaban eso, en cada región más o menos se vestía la gente en función de lo que había por ahí. En plan, si era una región en la que se cazaba mucho, pues se ponían pieles. ¿eh? Si era una región donde había muchos vegetales, que se podían trabajar para hacer prenda, pues se pondrían eso. ¿Vale? Claro. Entonces, bueno, ahí hay una... Ahí, y, ad eh. y además es que los tejidos que conocemos ya en el Neolítico, de alguna parte tienen que venir. O sea, no mm. surgieron así de repente, en plan, uy, hoy me he despertado Neolítico, tengo un telar. ¡Oh! ¡Ah, ya sé hacer lino. No, hombre. Mm. <laughs> Esto tiene una evolución desde antaño. Sí, sí. <laughs> Entonces, eh, este es el tipo de paleta, ¿vale? De paleta de cosméticos que usaban en el, en el epipaleolítico y ya en el mesolítico, ¿vale? Es decir, que la gente a finales del neolítico, no sabemos si los hombres eran mujeres o solo las mujeres o quién se lo ponía, pero ya se maquillaban. ¿no? Exacto. Uh... Eh, hay que decir también que es que hay algunos maquillajes, unos cuantos, uh... y es muy probable que sea el origen del maquillaje, surgieron como algo realmente medicinal. Sí. Como es, por ejemplo, el, el col. O sea, con lo que se pintaban los ojos los egipcios uh... y que a día de hoy no siguen utilizando las moras, ¿no? Sí. Eh, pues el, el col en realidad es medicinal. O sea, tú, si por ejemplo, tienes problemas de conjuntivitis, uh -huh. ponte eso que es mano de santo. De verdad, porque está, porque tiene unos minerales y demás. Depende, hay varias recetas para, sí. para hacértelo, porque incluso los egipcios que eran unos flipados de las fórmulas de maquillaje y demás, había unos que se lo hacían con caca de mosca y no sé qué. Y dices tú, pero ¿quién coño recolecta cacas de mosca, colega? Pues lo hacían los egipcios, pero bueno, hay otros que eran con. Eh, pues con, eh, con antimonio sí. y con. En fin, y, y surgió como eso. ¿Por qué? Porque hay lugares, como por ejemplo pasa en África, donde mm. las moscas y demás van mucho a, a los ojos. Te echas eso y es mano de santo. Y de ahí, pues ya va evolucionando. Y dice, uy, mira, me he visto en el reflejo del agua y se me ve el ojo mejor. Y, uy, ya es pachurrado este bichito mm. y resulta que da un color rojito muy bonito. Que si me lo pongo por aquí me queda guay, ¿no? Sí, sí, sí. Y así evoluciona la cosa. A mí siempre me ha parecido que, que era un buen nombre para dos detectives. Así tipo años 20, medio cómicos que se llamarán Antimonio y Bismuto, ¿no? Eh, han, pre, han preguntado antes por ahí lo del matriarcado pre, prehistórico. Mm, vamos a ver, hay muchas teorías en torno eh, a eso. Lo que sí parece, por inferencia lógica, de lo que luego fueron pueblos. Digamos de la Edad Antigua. y costumbres que han llegado hasta nuestros días y tal que algunas comunidades, y esto es un fenómeno que se dio sobre todo con el sedentarismo, algunas comunidades eh, articularon su sociedad en base a que la mujer era la poseedora de la casa y de las tierras, y entonces tenía como un aren de hombres que trabajaban para ella, eh, llevando las labores del campo. Y esto es lo que tradicionalmente se ha entendido por el, mat por el matriarcado, hmm. que por el norte eso se llamaban las cobadas y tal. ¿no? Hmm. Eh, entre eso y el idilio, este New Age, de que eran mujeres empoderadas y no sé qué, no. ¿Vale? Es una situación sociopolítica muy concreta en la que la vida, digamos, las relaciones sociales intertribu. Etcétera, etcétera. Eh, se relacionaban entre ellas, ya sabéis, hacían reuniones, Bien. festividades, etcétera, pero los hombres eran los que salían a trabajar normalmente. ¿vale? Eh, bueno, a realizar otra clase de trabajo. En fin. Sí, hacer trabajo. O sea, para entender, o sea, Sí, exacto. Había, siempre ha habido roles de género y sí. había una división de las. De las funciones la, en función, las del mujeres genero. hacían su trabajo, depende de la cultura, bueno, eh, había una cultura que las mujeres trabajaban en el campo y los hombres se dedicaban a otras cosas, y al revés. ¿no? Hay un ejemplo de matriarcado que se suele citar mucho, que es el de las mujeres miado. En, mm. en China, en China sí. pero hay que decir que es un matriarcado que surge relativamente reciente en el tiempo, no es uno que, que venga de, de, de la prehistoria ni de la antigüedad, sino que surge, creo que es durante la expansión del budismo, tú fíjate, sí. y, y fue por unas cuestiones que es que se quedaron sin hombres en la región, porque se los no. llevaron para la guerra o no sé qué hostia, y se quedaron cuatro y las mujeres, claro, se quedaron allí llevando, el, llevando ellas todo. Y cuando volvieron algunos hombres, dijeron: Mira, aquí ya está todo el pescado vendido. Claro. Y entonces entre ellas se tuvieron que repartir o turnar los hombres que había, porque si no, desaparecía el, el grupo étnico. Hay que entender ¿no? unas cosas en estas, en estas sociedades y, y las sociedades antiguas que más o menos pasaba así: cuando en una sociedad había más mujeres que hombres, la mujer estaba como de, depreciada. ¿No? Porque se quería que hubiera más hombres que mujeres, porque se encontraba que, como que eran más útiles y tal, porque había menos, y al revés, en las que hay más hombres que mujeres, y eso pasa en China y tal, las mujeres mmm, están más valorizadas en el sentido de... Mmm, no... O sea, a lo, a lo, a lo mejor no en, en prácticas sociales, ¿vale? Pero bueno, Hombre, se las cuida un poco más, ¿no? Eh, en, el, en el sentido de hay poquitas y tal, y ¿no? No, porque en China lo que pasa es que hay pocas mujeres. Pues cojo, me voy a un sitio donde no me conocen y secuestro una niña. Qué bien. Y me la llevo. Y como, como los pueblos de China están absolutamente desconectados de la civilización, pues es que eso es lo que pasa. Sí. Y se han dado casos de chicas que no han descubierto que eran secuestradas y que eran hijas de otra familia hasta que tenían 20 años y cinco churumbeles. O sea, bueno, cinco números en China está complicado, pero entiéndeme lo que te quiero ya, ya, decir. No. Y, y además ha ido en detrimento de la mujer esto de que haya menos mujeres, porque, porque claro, o sea, impone a la mujer el hecho de que se tenga que casar. Entonces, la sociedad empezó a avanzar en el sentido de que las mujeres podían decir, puedo desarrollar mi carrera, ¿no? Lo que pasó durante la era Mao, ¿no? Sí. Que era la, esta mujer empoderada del, que vendía el comunismo, ¿no? Que se ve en los carteles, en sus películas y demás. Y con esta cuestión de que ahora hay menos mujeres, eso ha ido para atrás. Y ahora mm. a la mujer se le ha impuesto un rol de género mucho más fuerte que el que había. Que el que había antes, porque bueno, la mujer no es ser... necesario sí. que se reproduzca. No voy a ser un poquito cabrón, pero ya sabéis que no existen las razas, pero sí existen los fenotipos. Y el asiático viene porque el Homo sapiens se mezcló con, con el Hombre de Flores, que era eh, la versión del Homo erectus de allí. Hmm. Y aquí se mezclaron con el Homo erectus ne ne neandertal. Ne neandertal, y entonces. Tenemos nuestras ligeras diferencias. Y en África igual. En África, bueno, yo imagino claro. que se juntaron todos con todas. ¿no? Claro, la particularidad que tienen en África es que, por ejemplo, ellos no tienen nada de ADN neandertal como si tenemos nosotros. No. En fin, o sea, dependiendo de con sí. qué tipo nos mezclamos, pues así fueron surgiendo lo que tradicionalmente hemos ido llamando razas, aunque ahora se llamen de otra manera. ¿no? Mm. Bueno, otra cosa que usaban ya eran peines. ¿vale? Exacto. Que además está de rabiosa actualidad. Sí, sí. Eh, <laughs> los peines de este estilo se usaban para dos cosas fundamentales. Una para peinarse, ja ja ja. Y otra para eh, quitarse eh, piojos y ese tipo en de cosas. Es lo que se llama peines liendrera. Eh, que sí. en este no se ve mm. bien. Mira, yo tengo aquí el mío de recreación. Este, ¿no? Yo tengo aquí el mío de, de recreación. Mirad. Mm. Este. Por un lado veis que tiene eh, las agujas son más gruesas, ¿no? Y están más separadas. Y otros son más finitas. Las de abajo son más finitas y están, y están más juntitas. O sea, el que es más ancho es para, para peinarse normal. Y el que es el finito y tal es para... Para quitar las la liendres de, de los piojos, porque en fin, por desgracia, en los pelos pues se juntan, sí. se juntan los bichos. Ha sido un problema que la humanidad ha tenido desde el principio. Y cuando dicen, ah, oh, es que la antigüedad era unos guarros. Esto es la respuesta a que no. Mm. Esto es la respuesta de que desde muy temprano al ser humano, el estar guarro y comido por los bichos no le gustaba. <laughs> Efectivamente. Y además, eh, decía lo de que está de rabiosa actualidad, porque lo habréis visto que hace poco que ha salido una noticia mm. de que han encontrado en Israel un peine con una inscripción que se considera la, la, el texto cananeo más antiguo encontrado en la región, y precisamente es una inscripción minúscula en un peine de este estilo que pone. Espérate, me, me lo ha apuntado por aquí. Me lo ha apuntado. Tu, 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Así pone, dice Que este colmillo elimine los piojos del cabello y la barba No sabemos si con esto también se peinaban los pelitos de más abajo Que ahí también, que sepáis, también se pueden juntar estas porquerías De hecho, bueno, estaba buscando yo por ahí Eso es un propulsor de danza, ¿no? Sí Pero hay algunas piezas de estas que por cierto, el peinecito este me lo hizo David, mm. maravilloso artesano de, del grupo de recreación de la Casa de Bellomonte, que tanto hemos hablado, que el tipo es un artesano mm. de la madera, absolutamente cojonudo y más que recomendado. Pues en, al, en, en algunos objetos, ¿vale? Como estos propulsores y tal, eh, están profusamente decorados y tallados. Mm. Y son del Neolítico, o sea ya, ya hacían arte mueble, no solo pintaban, digamos, las cuevas y tal. ¿no? Claro, si es lo que decíamos, si, si, si llegaron a desarrollar el taumatropo, sí, y, o sea, hagámonos una idea, que es algo entre comillas relativamente inútil, que no sirve sí. para nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, si, y, y si queréis, os podemos hablar de la, de las famosas Venus. ¿De mí quieres hablar? Sí. De las famosas Venus. ¿no? Porque, bueno, mmm, lo podemos explicar mediante el, el, el caso de esta mujer que tengo aquí a mi, a, 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 a mi lado, ¿no? Oh. Que es lo siguiente, ¿no? O sea. Pero, cariño, no saques fotos mías por redes. Que entonces ya no podemos cobrar por el Olifán. Efectivamente. <laughs> bueno, bueno, estas. Esta figura que veis aquí que durante mucho tiempo se ha dicho se han dicho muchísimas cosas que eran alegóricas, que no sé qué que eran como una especie de diosas de la fertilidad que eran como unas diosas madre, etcétera, etcétera, todo eso puede puede ser, ¿no? pero luego está el tema de por qué tienen este cuerpo, esta figura tan era joven y necesitaba el dinero, lo siento tan curiosa, sí porque tiene unos, unos rasgos que se llama Esteatopígicos. ¿eh? Aquí tenéis a la famosa Sara Bartman. Mm. Que la, la putearon bastante durante toda su, sí, su, su vida. Y es esto: el, el culo muy levantado y tal, ¿no? La barriga prominente. Y los pechos también, ¿no? Con una con una forma del cuerpo muy particular. Mm. Pues bueno, como la esteatopígica se da sobre todo en África. ¿no pues se ha dicho, bueno, ¿y por qué aparecen las venus estas en, e en Europa cuando Exacto. no tenemos estos rasgos africanos? Pero, spoiler, esta mujer de aquí que tiene genes vascos. ¿eh? Bueno, yo tengo genes de un poco de todos lados. Pues ya sabéis que los vascos son una población extremadamente antigua que se quedó relativamente aislada. Relativamente. Mm. También se mezclaron con gente, ¿vale? ¿no y sí, se mezclaron con gente, seguro. Una vez fue al médico, porque estaba engordando, ¿no? y le dijo: ¿qué, ¿Qué me pasa si yo no me meto una pechada de comer? Ni... Sí, no fue. Vamos a ver, fue cuando yo era muy jovencita. Siempre he tenido mis curvitas, no, no, nunca mm. he sido un parillo. Pero hubo un año en el que, teniendo mucha actividad física y llevando una dieta absolutamente perfecta, mm. eh, subí 20 kilos. ¡Pum! Sí. A lo bestia. Y bueno, pues después de mucho tiempo, años literalmente de análisis, de pruebas, de todo, porque siempre es lo típico. Ah, pues será el tiroides. Ay, pues a lo mejor es que tienes un tumor. Ahí pues que, o sea, Bien. pasé años cagaviva porque no sabía qué es lo que me pasaba. ¿Y qué es lo que te dije? No? Total, que al final llegaron a la conclusión de que, bueno, por una serie de circunstancias exógenas, digamos, ¿no? Y aparte genéticas. Sí. Eh, mi metabolismo había vuelto a un. A un estadio primitivo. Y básicamente lo que estaba haciendo era acumular. O sea, mi, mi cuerpo pensaba que yo me tenía que ir de. Que tenía que. te lo diré. Que, que migrar, ¿no? Sí. Y que necesitaba acumular todas las grasas posibles para, mm. para poder hacer ese proceso migratorio temporal. Porque no sé, se ve que mi cuerpo cree que estoy buscando antílopes o, o mamuts o algo de eso. ¿Juntas ¿no? eso con.? Con ciertos tipos genéticos que ya no abundan tanto. Y esta mujer, pues lo puedo certificar yo, que cuando está en... Como Dios la trajo a ver, ¿qué vas a decir? al mundo, pues cojo una figurilla esta y la mira y dice, pues es lo mismo. Entonces me hace mucha gracia porque esto que lo decimos esta mujer y yo... Eh, los intelectuales llevan décadas discutiendo so sobre ello y mm, se lo explicamos y no nos creen, le dicen ¿qué tontería que estás diciendo? pues no es ninguna tontería ¿qué metabolismo tenían las mujeres en aquella época? pues era un metabolismo muy parecido entonces habría mujeres que mm, aunque no comieran excesivamente mucho mm. acumularían Sí, porque además él lo sabe que yo no como tanto como, como pueda parecer. Y esto ellos lo verían como una cosa saludable. Mm. En, en, en el sentido de que os podéis imaginar, había épocas en las que la gente estaba muy flaca. Estaba mm. flaca además, pasaba hambre, que te caga, Y entonces veía a una mujer que estaba muy entrancarne en y decía, esto es alegría y es vida, ¿vale? Sí, alegría, ya Dice, mira. esta mujer es cariño en en, en Granada, ¿eh? No es. Bien. La no, ¿eh? Que luego me... Pues me... Me asorroja hablando de tal cosa que me da vergüenza no. hablar de mí. Por cierto, que sepáis que durante un tiempo me puse de una antigua cuenta que tenía de Facebook, ya, ya no la conservo, ¿no? me cogí la foto de la Venus de, de Willendorf y le, ah, puse sí. una, le puse una banda, ¿no? así cruzada y era como Miss Willendorf año no sé cuántos mil antes de Cristo, ¿no? Y me puse esa misma foto luego otra vez porque me llamó la atención la foto de la Venus de Willendorf mm. de espalda, ¿no? que se ve ahí su culazo, ¿no? Sí. Es un y tal. Las... Pues Facebook me baneó porque decía que estaba compartiendo material pornográfico. Las Canela las, las endorfinas que, que son muy poderosas. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Eh, ah, bueno, ya pasamos ahí directamente, pues ojalá, pues pasamos ahí. Ya está. Eh, pues estamos viendo una bañera de mm. un pueblo que hay en Túnez, que en la actualidad se llama Kerkuan. Sí. Pero que bueno, fue, o sea, es conocido por tener un yacimiento fenicio-púnico muy importante, porque uh -huh. bueno, en su momento pues recibió una invasión, no me acuerdo de quién fue, y le pasó un Pompeya, o sea, en el sentido de que lo invadieron, uh -huh. lo hicieron mierda, y ahí no volvió a vivir nadie más hasta hace relativamente poco, ¿no? Y entonces, pues el yacimiento quedó, quedó enterrado, muy bien sí. conservado, y a día de hoy, pues es un dulce trabajar allí excavando. Eh, bueno, he tenido la suerte incluso de estar allí, es, es la bomba, si vais a Túnez uh -huh. luego os recomiendo que paséis por allí, porque además es donde vive el profesor, eh, eh, lo de, uy, iba a decir Zajijahuás, joder, ¿cómo estoy yo confundido con él? No, uh -huh. eh, Mohamed Hassim Fantar, sí. que es el mayor experto en mundo físico ¿Fantar de naranja o Fantar de o él, Fantar no? de limón. Sí. <laughs> ya es una persona muy, muy, muy mayor, pero bueno, uh -huh. sigue viviendo allí da unos cursos de verano impresionantes, su hijo también es arqueólogo y lleva el lugar, en fin, eh, ahí ponen la foto, ¿no? What, en fin, eh, es un yacimiento muy 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 interesante por lo que os comento de que se quedó mm. se quedó congelado en el tiempo y una de las es cosas, el libro que tú tienes, sí, ¿no? es, ese es uno de los que tengo porque los tengo casi todos suya. Mm. Son, mira, en Cartago, las letras y las artes, la vida cotidiana, son todos muy buenos. Mm. Muy, muy buenos. Eh, pues una de las cosas que curiosamente se encontraron en este pueblo es que muchas casas, ¿Sí? muchas casas, tenían bañera y además de un sibaritismo acojonante uh -huh. porque estas bañeras si pones otra foto, se ve un poquito mejor no son bañeras de estos tipos grandes como tenemos nosotros sino que son para estar sentado mira esta es una reconstrucción uh -huh. para que se vea cómo estaban en estado óptimo estaban hechas en un en un mortero que era hidráulico sí. con lo cual era pues eso era hidrófugo no no, no, no se re, no se reblandecía no se estropeaba era como una uh -huh. piedra como, como el marmolillo Y tú lo que hacías es que te sentabas ahí y... Mm. Uy, espera, que me he enganchado. <laughs> no te enganches. Y, y bueno, pues te, te echaban tus sirvientes, tus esclavos, obviamente. Te echaban ahí tu agüita y estabas ahí sentado mirando por la ventana mm. el mar. ¿Ah? A ese nivel de sibaritismo de estamos hablando. Tú estabas ahí sentadito y justo a la ventana de, de lo que era el baño... Daba a la playa de ahí de, de Kerkuan. ¿no? <laughs> Además, eh, eh, tiene su desagüe por abajo. Uh -huh. Ese desagüe da como a un pocillo, que era un agua, que se reutilizaba luego para limpiar los suelos de las casas, porque las casas estaban uh -huh. también cubiertas con este mismo sí. eh, mortero hidráulico que es característico de los fenicios, que es rojo, con esas pintitas blancas. Uh -huh. Y, y demás. Y bueno, pues nos enseña que, que en el Mediterráneo la cultura de lavarnos la llevábamos bien. muy bien. ¿Por qué quería yo poner las fotos de estas bañaras? Uh -huh. Porque siempre se escucha el topicazo de es que a Europa la cultura del baño la llevaron los musulmanes o es que los baños lo inventaron los romanos. No. Vamos a ver, o sea, los romanos llevaron la cultura del baño a un nivel ya acojonante de, de sofisticación, pero no les viene de cero. Más que nada porque los romanos en un origen eran unos paletos en una ciénaga de mierda. <laughs> para, para resumir así, en plan muy a grosso modo. Sí. Y ellos lo que hicieron fue ir haciendo cherry picking de lo que iban viendo que molaba de los demás. Que no te escuche, Francisco, que. <laughs> Que sale callo Mario aquí con el rayo. <laughs> no, pero vamos a ver, si sí, yo soy la primera apasionada de los romanos, pero precisamente una de las cosas fascinantes de los romanos es eso que dice, ¿cómo de un origen tan, tan pobre, tan humilde sí. y tan. Joder, tenían al lado a los etruscos que le daban 40 <laughs> sopas con onda. Pero los romanos tuvieron la inteligencia de decir: voy a coger esto de los etruscos, voy a coger esto de los griegos, voy a coger esto de mm. los cartagineses de tal. Y además, no solo lo voy a copiar sino que además lo sí. voy a elevar a la inésima potencia y a convertirlo en la, en la hostia y además ellos generaron sus propias genialidades, jolín, eso es de admirar de un pueblo, y a mí sí. es lo que me parece que, le, que es lo que le hace grande si alguien en la hostia desde el principio dice porque pues es como ver una merisú, dices ¿dónde está aquí la intriga, no? Sí. <laughs> pues bueno, quería poneros esto Veis, aquí se ve otro ejemplo de otra bañera diferente, te de imágenes de la GAMI. Es que no he encontrado otra. He intentado yeah. buscar mis fotos del viaje, pero no las he encontrado. No sé mm. dónde las tengo. ¿Ves? mira lo que decía. Ahí se ve el pocillo sí. en el que se desaguaba el agua. Y sí. ahí, ¿ves? Y eso entraba en una canalización que se movía por la ciudad. Oh. ¡Qué guay! Bueno, por la localidad, no era ciudad ciudad, era un mm. pueblo grande. ¿Ves? Otro tipo de bañera y demás. Mm. Es decir, y no es que estuviera en una casa. Como veis, está en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco. No, no. la ha tenido todo el mundo, lógicamente. O sea, desde los orígenes de la civilización se aprecia que el hecho de tener una habitación dedicada al baño mm. indica claramente que la persona que vivía en esa casa tenía un estatus por encima de la ah, media. Hablan de cagar en el en el río. Voy a explicar un, un, una cosa. De las culturas actuales, de, la, de las más... O sea, para nuestro estándar europeo-occidental, de las más sarditas que hay con el tema del baño... ¿vale? Son culturas asiáticas ¿sí? y también próximo orientales y todo eso. Ya sabéis, la placa turca, bla, bla, Pero en, en China, en China es especialmente... Os animo a que busquéis vídeos por ahí de, por ejemplo, los váteres que hay en el aeropuerto de, de Hong Kong. Son unos cubículos de chapa así, uno al lado del otro, ¿vale? Y no tienen baño. Tienen una tinta transportadora de agua que va a relativa velocidad y tú ahí haces el pipi y la caca y lo que tengas que hacer agachándote, ¿vale? Y cuando caga el vecino, ves pasarlo del vecino por delante de donde estás tú. <laughs> tengo, tengo que decir que, que una amiga mía muy querida, mi, mi, mi tatuadora, de hecho, en Reino Unido todavía no ha, no ha llegado al baño. A <laughs> eh, esta, esta amiga mía uno de los viajes, fue viaje de placer y viaje de trabajo a China y a los dos días ya tenía una infección de orina la pobre y se pasó todo el puto viaje bueno, que estuvo como un mes creo recordando sí, por ahí la pobre dicen... estuvo jodidísima con ese tema porque decía que es que la, que la mm. higiene de sí. los lugares donde haces mm, tus necesidades porque eso no se le puede llamar baño mm. era según dicen los japoneses si está en un baño público de estos de placa turca que es lo que normalmente hay públicamente no los de las casas estos del chorrillo de agua No, es eso lo tiene complejo. cada uno en su casa. Eh, nunca jamás te pongas cosas en los bolsillos del pantalón, porque es posible que cuando te agaches se te caiga. Y entonces ellos dicen que si ¿Eso se es te algo caen, que ellos saben, pero no lo dicen a los occidentales ahí, porque a los occidentales no lo sabemos. Ahí dentro y tal, dicen que ni se te ocurra cogerlo, que eso ya es del dios del váter. <laughs> Eso ya. Bueno, es que no metas la mano ahí. O sea, que dices, adiós móvil, adiós cartera, me da igual. O sea, es que si metes la mano ahí, se te cae. Vamos. Dice, Hostia, que tengo un iPhone 16. <laughs> me, me, me entiendo la mano ahí. Es que recordemos, por ejemplo, el caso de Marat. Ah. Marat, el, el de la Revolución Francesa, sí. el, del, el del famoso cuadro de Jean-Louis David sí. que está en la bañera. Bueno, pues, ¿por qué estaba Marat en una bañera? Pues porque, exacto, este, esta famosa imagen. Marat está en una bañera porque en una de estas refriegas mierdas que se dieron durante la Revolución Francesa, el tío tuvo que salir por patas porque se lo iban a cargar, porque ya sabes, estaban peleados los girondinos con los Nochequien y tal, ¿no? Y el único sitio por el que pudo huir fue metiéndose por las cloacas de París. Y en las croacas de París no sé qué hostia de enfermedad pilló, que se quedó jodido del toy para sí. siempre, y necesitaba tomar como baños de hierbas periódicamente y demás. Mm. Y por eso en el cuadro está. Bueno, y porque mm. lo mataron en la bañera. Por eso Marat estaba en la bañera. Por, por darse un paseo sí, claro. precioso por, y el, por las alcantarillas. La suyas es que se ponían esos cachorros en la cabeza cuando se metían en la bañera mm. para que no les cayeran sudor en los ojos, ¿no? Bueno ¿y, por y para que no sudara la cabeza y mm. no tuvieran que lavarse el pelo, en fin, eh, ya sabéis que en los tiempos antes de los antibióticos mm. y antes del, del calentador de, de, de agua están los antibióticos, los bióticos y los probióticos. Y los probióticos, ¿no? efectivamente. Equipo Actimel. Mm. <laughs> eh, pues, pues lo de mojarse era sí. complicado. Entonces, si tenías que estar un rato largo en la bañera no querías que se te enfriara la cabeza, sí. porque era una manera de resfriarse y ponerse malo. Mm. Era uno de los motivos por los que se. Lo de, lo de Marat nos lleva a recomendaros la serie de The, 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 The Wrong Mans con Marat Milankovic Oh, Marat Milankovic ¿no? mira, mira, Ciudadano Anónimo da en la clave. Dice Marat cuando cogía la pluma telita con el bicho, efectivamente, era, era un era un puto bicho, era un bicho malo, totalmente. The Wrong Mans, que sí. The Man's es una serie, es una miniserie esta, divertidísima. Esta. Tuvo tantísimo éxito la temporada que sacaron que luego tuvieron que hacer como una especie de reprise especial sí. por Navidad, que es acojonante y divertido. La. Lo llamaron Season 2, la... o sea, es temporada sí, sí. Dos, pero es más cortita. Pero de verdad es divertidísima, divertidísima, británica, con, con dos fuera de serie de, de la comedia británica. No. Nos vaya a echar vuestra buenas risas Bueno, volvamos al tema. Esto, 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 es una bañera del rey Herodes. Voy pues a tener que pasar por el baño, increíble, pero cierto. Sí, pues yo qué sé, pues eh, pase usted. Sí, veis <laughs> comentando cosas. Tú, Circule. O sea, ver, le das algún? al, al este para que vayan pasando las diapositivas <laughs> para adelante. ¿Eh? Le doy al este para que pase las diapositivas. Sí. Hay como un stop um, izquierda-derecha. Ah, sí, aquí, ya, ya lo veo. <laughs> Perdón. Bueno, eh, ya que acaba de salir esta diapositiva, pues esto es una de las dos bañeras que se han encontrado de, de Herodes el Grande, ¿no? En Israel. Que pesan como tonelada y media cada una y están hechas de un alabastro del, del copón bendito. Y bueno, pues viene a ilustrar cómo la tradición de, de las bañeras pues continuó desde la cultura babilónica, cananea y demás, extendiéndose por la antigüedad. En fin, en, en el imperio romano y en, y en la Grecia antigua no eran tan dados a tener bañeras, aunque en la antigüedad sí que hay en muchos museos e incluso en, en fuentes de, de, de aquí de, de España, pues cosas que se llaman bañeras, ¿no? Y que tienen decoración sí. de, de, pues, de laureles, de cadenetas y demás, y dicen, ah, esto pues era una bañera romana que la han reutilizado para hacer una fuente. <laughs> no, en realidad eso era un sarcófago de un muerto. Ah, sí. <laughs> Lo que pasa es que se parece mucho a la imagen que tenemos de las bañeras. Claro, es que durante mucho tiempo los sarcófagos, incluso en la Edad Media, estos que se hacían de pórfido y tal, sí, parecen bañeras. Parecen bañeras, pero son sarcófagos. ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Efectivamente, es, es, es curioso, ¿no? Sí, sí. Sigue, sí, sigue sí, ahí poniendo cositas. Otra yo... visión de, de la misma bañera. Se han encontrado dos. Una se encontró en su palacio y otra se encontró en una fortaleza mm -hmm. de la suya, porque veo que el tipo por donde iba pues le gustaba tener su buen bañerón estupendo. Que bueno, ahí te puedes meter y nada, turnos largos, vamos, porque es que es descomunal. Sí, sí. Ah, bueno, os he puesto la portada del libro este porque, uno, si lo encontráis, por favor, decídmelo. Sí. <laughs> y me lo pasáis, me lo fotocopiáis o lo que sea, porque está descatalogadísimo. Tengo muchísimas ganas de hincarle el diente desde 2014. Y creo que es lo más interesante que se ha publicado en torno al arreglo personal de los iberos. Mm. Tanto a nivel de cómo se vestían, las joyas que usaban y demás, como las costumbres de higiene y demás que tenían. Porque es un tema del que se sabe muy poco, mm. del que han investigado gente que está muy, muy, muy especializada en el tema. Y bueno, pues a mí me gustaría saber, sinceramente, porque es una laguna que tengo. Mm. Ah, bueno, y esto es, te lo digo. Esto es de. Bueno, tiene puesto el título de la foto. Esto es Conan el bárbaro. No. <laughs> Está... no. Están dando una danza, ¿no? La foto esta la, la he puesto para hablar del aseo de los celtíberos. Mm. Porque, bueno, eh, existen bastantes restos en en la cornisa norte de la península ibérica, con particular profusión, mm. en la frontera con, con Portugal, y también hay algunos diseminados un poquito más para abajo en la península, pero en general, pues eso, por la costa cantábrica, mm. y es de, de unos, eh, lo que se llaman baños de sudor, es decir, sí. saunas, ah. que, que tenía esta gente y que parece ser... Como un temazcal de estos que tienen. Los... Sí, sí, sí. Pero parece ser que, que era ritual. No sí, es que fuera una cosa que de normal dice ¡ay! Lo, me voy a lavar, me voy a meter aquí en la sauna. Lo no. mismo que en Mesoamérica, también tenían un componente ritual bastante mm. fuerte. Y es que estos, de hecho, para, para entrar, si se fija, si, si os fijáis en la, en la imagen, se ve que el tipo que está saliendo de la puerta sale ahí como agachadito. Mm. Es que esta es par, mmm, una de estas saunas muy particular, pero en general mm. todas tenían una puertecita que era sí, un, ar, un arquito pequeñito, que lo llaman la gatera. Lo De lo pequeñito a, que es. Te lo voy a e enseñar para que veas que, que, que estas cosas vienen, o sea, son súper parecidas mm. en, en un sitio y en otro. Pues lo, lo que tenían los, los aztecas, los mexicas mm. y tal, era así: era una cosa muy parecida, mm. con una puertecita que tenías que entrar prácticamente arrastrándote. Mm. Y el... estaba, la parte de arriba mm. no tenía techo, sino que estaba cubierto pues, de, de matojos, de hierbas, de ramas y esas cosas para que el, el vapor no se escapara del todo, pero saliera, no se quedara allí mm. enfrascado, ¿no? Y bueno, pues estas puertezuelas pues, estaban decoradas con, con símbolos astronómicos mm. y además se ha encontrado que algunos están orientados al sol, mm. o sea, con, con el solsticio y tal, mm. y otros están orientados a no sé qué fenómeno de la luna. Sí. También, o sea, uh -huh. curioso, y claro, todo esto es especulación, ¿no? Pues se cree que podría ser un ritual iniciático o rituales que iban uh -huh. en función de las épocas del año y tal. Sí se sabe que estaba relacionado con los guerreros, por uh -huh. textos que nos han llegado de, de los romanos, ¿no? Sí. Hablando, hablando de estas costumbres y demás. Y es curioso, pues, que muchos de ellos, bueno, algunos de ellos se reutilizaron como. Como posteriormente como iglesias cristianas, ¿no? Uh -huh. Lo cual apoya que fueran centros religiosos. Sí. Y otros fueron destruidos precisamente por eso. Uh -huh. Porque como eran centros religiosos paganos, dijeron, esta costumbre fuera. Lo, lo, lo mismo que los españoles cuando, cuando llegaron y tal, y en la década de 1560 hubo algunos... Así yo, yo los llamo los Diego de Landescos, ¿no? Estos que se ponían a destruir las cosas de ¿no? bueno, los extirpadores de idolatrías que se llamaban mm. e hicieron lo mismo. Pero vamos que lo hicimos nosotros que éramos muy malos y muy bárbaros. Mira, ¿no? tengo aquí la cita de Estrabón que mm. habla de esta práctica. que dice dicen que algunos lusitanos que habitan junto al río Duero viven como espartanos ungiéndose dos veces con grasas y bañándose de sudor, obteniendo con piedras candentes, es? bañándose en agua fría. ¿Quieres decir que este tío...? <laughs> ¡Sabía que ibas a hacer el chiste! <laughs> ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! <laughs> en fin, y bueno, y utilizaban para este vapor, uh -huh. eh, calentaban piedras, que en general suelen ser piedras de esteatita, Ajá. Que es una piedra que tiene la particularidad de que retiene mucho el calor y es una piedra que se ha utilizado mucho tanto para tallar, porque es blandita, se llama piedra de jabón también, y la han utilizado mucho la, la, para los egipcios para hacer piezas como la, la de sí. Ernarmer de y demás. Han utilizado sí. esta piedra, en fin, es una piedra que se utiliza internacionalmente para esto: para calentar, se echaba al agua para calentar las sopas sí. y, y demás. Sí, de, de, de hecho es un método de cocción relativamente antiguo, Sí. el de ir echando piedra al rojo en la olla, mm. e ir echando una y luego la otra y tal. Sí, sí. Ay, mira, y quería mencionar el balneario de Archena, que a día de hoy lo conocemos como balneario romano. Bueno, Archena sigue siendo un balneario que se puede visitar, tú puedes ir allí a echarte tus, tus aguas y demás, que está muy chuli, Archena, en Murcia. Eh, pero lo, se conservan los restos arqueológicos de, del balneario romano. Y aunque está este balneario romano, parece ser. Este, ¿no? que, Exacto, ese. Es que hay poquitas fotos. Porque está buscarizado un poco de aquella manera. Este. Cayo Cornelius, Carito, eh, Eleius, la Veo. Pues que parece ser que eh, ya estaba explotado como lugar de balneario desde el siglo V antes de Cristo. Sí. O sea que los romanos lo que hicieron fue eh, actualizar o mejorar las infraestructuras. Ese no es el de Archen, el de esa foto. Eh, actualizar unas instalaciones que ya existían de tiempos de los iberos. Así que. Sí. Y bueno, y de la Hispania romana sabemos que había 115 fuentes minerotermales. Mm. En las que hicieron balnearios o baños de, de alguna manera 115 eh, Pero es que tuvieron que venir aquí los musulmanes a enseñarnos a lavarnos Claro Claro que sí, hombre Y los romanos vinieron también a enseñarnos a lavarnos Claro, claro que sí, yo voy y me lo creo Sí, sí dicen Entonces los romanos <laughs> acabaron con las culturas originarias pues un, un, Sí Un poco, sí Sí, sí, sí O sea, la gran dificultad que tenemos para saber cosas de, de los iberos bueno, de los, de los diversos pueblos mm. que compusieron la península ibérica. Los iberos, los celtíberos, etc. Es porque los romanos hicieron tabula rasa. Mm. Mm. Se robaron nuestro oro. <laughs> Se robaron toda la plata. <laughs> Destruyeron nuestra cultura ancestral. En fin, sí, sí, no. Hicieron, hicieron literalmente tabula, tabula rasa. Quedaron mm. algunas pervivencias, pero una cosa muy superficial. Y bueno, por eso, por eso sabemos tan poquito Y por eso no sabemos descifrar ni la lengua. Bueno, nos perdimos una conferencia de un chaval que aquí Ay, sí, de la mujer. Se, se nos pasó que, que mm. había investigado lo del idioma ibero, pero me he quedado con su nombre, así que a lo mejor algún día me lo traigo al canal. Uh -huh. Esto que estáis viendo aquí es una casa de estilo griego, ¿vale? Para que veáis pues que también... El estilo mediterráneo, sí, no sé. También tenían su bañerita y tal, ¿vale? Que no eran unos cerditos. Hombre, y luego, lo, lo, lo más curioso es que mientras te estás peinando puedes ver la, la gloriosa hazaña de los Eitaroi <laughs> con, unos, con, unos, con contra unos... contra unos peltastas. Uh -huh. O sea, si quieres saber qué es lo que hace tu marido en la guerra... Pues, mientras te estás peinando. Dice, este cariño, te he traído un souvenir, mira lo que estuve haciendo. Mm. <laughs> en fin, fíjate, tengo aquí apuntado historia del jabón para ir hablando de. Mm. de, En fin, como dicen que somos unos, unos sucios, ¿no? Los sucios. Pues decir que, bueno, que el jabón mm -hmm. ya está datado en la Mesopotamia del 2500 a.C. Ay, es nada. Decir que si se encuentra en Mesopotamia casi automáticamente podemos ir encontrándolo por todo el Mediterráneo. Porque todo el Mediterráneo hemos estado siempre muy conectados. Ergo, si estaba en Medio Oriente, estaba en el norte de África, estaba en el sur de Europa. Por lo, por lo pronto. Por lo pronto. Eh, pero éramos unos cerdos y no nos lavábamos. <laughs> Mira... Eh... Bueno, según los mexicanos es que, sí, es que seguimos sin lavarnos. Sí, sí, no, sí... Es... Antes de ayer, justo me encontré un comentario de una tipa raca, que es la, la típica hispanoamericana que ha sido a vivir a Estados Unidos. Ahora se dedica a vender condominios, ¿no? O sea, a, a vender propiedades, ¿no? Está en el, en el real estate, ¿no? Sí. Y, y va vestida como de, se la da como de gringa, ¿no? Y dice, mm. es que a los españoles no se lavan. Así, tal cual. El tuit. Fin. Muy bien. Y claro, yo le puse tal cual, digo, señora, la xenofobia la lleva usted de puta madre. Se ha aculturizado de cojones. Vamos, no. está usted a tope. Bueno, en fin, lo que venía a comentar, que los primeros jabones pues se hacían, por ejemplo, con aceite, mm. potasio, resinas y, y sal. Y que. Era aceite de plátano, ¿no? porque, <laughs> tenía po porque tenía potasio. <laughs> los egipcios también utilizaban jabón, solo que uh -huh. ellos le añadían natrón, por ejemplo. Y una. Eso, y una... Es, eso es muy egipcio. Eso del. Claro, eso es del que del ellos le salían de, de sus salinas. Claro. Y además lo mezclaban con una arcilla que es particularmente seca y entonces no. absorbe la grasa que es, que es la leche. Entonces en... con eso rebajaban la abrasión del Hacían Natrón. lentejas con Natrón, ¿no? Joder, cariño. No hay nada más egipcio que eso. Los fenicios ya utilizaban jabón y es no. gracias a los fenicios que el jabón se extiende por todo el Mediterráneo Ajá. y aquí tengo que decir una cosa. Venga. Y es que vamos a ver... Eh, ¡Vuelta en Roma. <laughs> no. Mm. En... en fin, en, en toda la zona de influencia fenicia, dentro de ella, en la zona de, sí. de Siria. Eh, se hacía un jabón con, con, con aceite vegetal sí. y con, con una sosa que se obtenía de, de unas plantas que crecen en, en las salinas. ¿no? Mm. O sea, esas plantas se queman, se hacen ceniza, se mezclan y así es como se obtiene el, el jabón. Es un jabón que, se, que los fenicios extendieron por todos los lugares a donde llegaron. Bien. Vayamos varios, bastante más siglos hacia adelante uh -huh. y nos encontramos el jabón de Castilla. El jabón de, de Castilla, que a día de hoy sigue siendo famoso, sí. es un jabón que es exactamente igual que esa receta. Ah. Solo que eh, se ha depurado el proceso y entonces eh, es blanco. ¿no? Y es mucho más efectivo y menos menos abrasivo, es más sano, huele mejor, en fin. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que tú buscas por ahí y buscas en redes y dicen, en Europa es que no hubo jabón hasta que los cruzados y los templarios vinieron de Oriente Medio de hacer las cruzadas y nos trajeron el jabón de Siria. Sí. Están diciendo por ahí, dicen: Mi madre continúa haciendo el jabón con sosa, agua y aceite. Efectivamente. Yo dice, tengo guardado jabón de mi abuela que lo hizo ella. Aceite maravilloso. usado Y, so, y, y, y sosa cáustica. Efectivamente. Bueno, el, el aceite usado de miedo de la freidora, yo no lo recomiendo que lo sepa, ese. <laughs> que, bueno, se, que se pone más negro bien esto, esto bien. que. Esto que estaba diciendo. Eh, okay. Vamos a ver. Es, o sea, los templarios y demás cruzados trajeron el jabón de Siria a Europa? Mm. Sí. ¿Quiere decir eso que en Europa antes no había jabón? No. no. Lo que quiere decir es que en la zona no mediterránea mm. no había jabón. Ah. Y claro. es entonces cuando llega el jabón. Y claro, como los grandes contenidos se escriben en inglés de gente que no es del Mediterráneo, sí. ah, es que no hubo jabón se hasta cree, el siglo XI. Se cree el ladrón que todas son de su condición. Y además ¿no? es que es muy gracioso que digan, es que el jabón llega a Europa en el siglo XI cuando sabemos que en Sevilla se fundó la almona. Una de las almonas que fabricaba jabón más famosas de Europa. La Real Almona. En el siglo X. Efectivamente. Y, no, y esto bueno, no quiere decir que esa fuera la primera almona. Lo que poco, quiere decir es que, es que se funda la almona más grande de España. Bueno, de la península ibérica. Sí. Ojo al dato Un poco para que se. Para que sepáis. De, de, de aquí, más o menos. Y aquí para arriba. Barbarie, de aquí para arriba, de aquí para abajo. Hacia más allá del muro de Adriano no hay civilización, se ha acabado. De, de aquí más o menos para abajo, pues también. O sea... Bueno, es que está el desierto. Mm. Y además, otro dato interesante, y es que el jabón de Castilla. Bueno, sí, se le llama jabón de Castilla porque uno de los grandes fabricantes fue el Reino de Castilla, que era mm. el que lo importó al, al resto de Europa. Pero. Es que también se le conocía como Sapo Hispaniensis en latín. Porque hacía rap. ¿eh? Bueno. Sapo hispaniensis o sea, Sapo es eh, eh, jabón Javor, en, sí. en latín, ¿no? De, pues, o sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que sí que tenemos documentado textualmente la fundación de Almonas en época de al mm. pero que esto aquí ya se hacía de mucho antes. Y con mucho antes me refiero a cuando venían unos señores con gorritos rojos en unos barcos muy gordos a comerciar con, con Argantonio and Company. Pero es que eran muy malos porque mataban niños, ¿no? <laughs> eh, bueno, esto que estamos viendo es como se lavaban barra, depilaban barra, escarificaban los romanos. Bueno, exfoliaban, y, no se escarificaban con lo... eso, cariño. Ah, perdón. Sí. <laughs> La exfoliación. Eh, esto se llama... Es estrigilo exacto ¿sabes? el estrígilo, estrigilo exacto es con lo que se lavaban tanto los griegos como los romanos y es que como decía eh, ellos la costumbre del jabón no la tenían tan no lo usaban tanto y eran más de utilizar aceites. Entonces, ellos lo que hacían era que se enaceitaban, eso esos aceites además sí. pues, estaban mezclados pues, con, con hierbas, con cosas que Dicen, olían bien y demás. Entonces, el rollo es el jabón de Marsella o nos lo han colado los franchutes. Es que el, ja el jabón de Marsella eh, era también un jabón bastante famoso hmm. para lavar la ropa. No, no, pero también para. sirve también para el cuerpo, ¿eh? Mm. Eh, Hay que decir que es que la diferencia principal del jabón de marsella es con... que Está hecho en Marsella. Bueno, sí, mm. también. Pero el jabón de marsella, la gran diferencia que tiene con el jabón de Castilla es que el jabón de castilla se hace siempre con aceite de oliva. Al mm. igual que el, que el jabón sirio que comentaba al principio. Pero mm. el jabón de marsella se puede hacer con cualquier mm, sí. jabón perdón, con cualquier aceite vegetal. Mm. De hecho, es que los mezclan. Esta, y ahí está la diferencia. Están hablando de lo del jabón hecho con grasa y mezclado con ceniza. Sí, si eso, es... Eso, ese es el jabón... Que llegó al norte, ¿no? De, exacto. Mm. Efectivamente, el jabón de sebo. Cierto, cierto, cierto. Ah, bueno, los, los celtas, uh -huh. los celtas y los galos uh -huh. y los germanos también, también lo hacían porque de hecho eh, ha quedado registrado que a los romanos uh -huh. eh, les daba mucho asco el olor a grasa rancia que despedían los, los galos y los germanos por utilizar este tipo de jabón. Sí. Gracias, gracias por recordármelo, se me había olvidado. Seguro que las relaciones sexuales entre uno y otro estaban en la orden del día. ¿eh? Bueno, hay que decir que los germanos, también mm. quedó registrado gracias a los romanos en mm. su libro Germania, sí. <laughs> por el que se pirraron los nazis, por cierto, sí. eh, comentaban que los germanos preferían no volver a follar en su puñetera vida. Ajá. antes que hacerlo con una no germana. ¿De dónde les venía a los, a los germans ser tan friendly? No. Ah, ah, resulta que no lo inventó el señor austríaco del bigote. No. no, no. <laughs> Bueno, aquí tenéis unas, unas cuantas capturas. ¿no? Esto es un poco re, re redundar en cómo eran las casas. Ya sabéis que las casas de los novios, de los, los, novios? De los nobles, ¿no? bueno, de los nobles que en esta época eran los, los, los patricios, ¿no? Pues las casas de los patricios, de los terratenientes, etcétera, en el patio central tenían un colector de agua con un depósito que se llama Impluvium, ¿vale? Y eso lo utilizaban ellos para todo lo que les daba la gana. Efectivamente. Esta es una famosa escultura. Exacto, de un de un atleta mm. que se está lavando después de, de estar en el gymnasium. Gimnasio. Sí, esto es una escena mm. de masaje. Mm. Masajita y bueno. Y yo había sacado estas capturas para que veáis un poco de, de los avalorios y tal que tenían. Los íberos, ¿no? Sí, pero estos son de los íberos de la zona de Cuenca, Huesca y, mm. y demás, o sea, bastante norteños. O sea, ¿me estás diciendo, cariño, que esto es una señora de Cuenca? <laughs> es una señora de Cuenca, <risa> ciertamente. <risa> Además, hay que decir que allí han hecho unos cabezudos para fiestas sí. y demás, que van vestidos con ropa ah. de reconstrucción de este periodo y están cojonudos de bien extra dice ostras qué gracia esto es otra paleta no de... eso es un espejo espejo claro lo que pasa es que estás viendo la cara que está decorada Sí. por el otro lado eh, lo que estaba era pulido sí. hay que decir que los espejos eh, hasta hasta bien entrada no ah, a ver hasta la edad media eran prácticamente todos de metal pulido sí y en la Edad Media se empiezan a hacer eh, espejos con... ¿Con qué era? Con cristal. Con, sí, con, con... O sea, los primeros espejos más primitivos como los conocemos sí. nosotros, que es con cristal, con un metal por detrás, que es sí. reflectante y demás... hay ¿Cómo se llaman? ¿Espejos pavonados? Oh, mm. No me acuerdo. O sea, tienen, tienen un color metálico oscurito muy bonito. Mm. Ese, ese tipo de, de espejos. Y eran acojonantemente mm. caros de hacer. Estoy, estoy divina porque <laughs> voy a ir a Luxor. <laughs> por lo que menciono los mm. caros que eran de hacer los mm -hmm. espejos, es porque tenemos todos en la cabeza el mito de, ah, es que cuando llegaban a los indígenas los timaban con espejitos. Vamos a ver, este mito del timar a la gente con espejitos comenzó en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX en la revolución industrial mm. es cuando se produce una revolución en la industria de fabricar espejos y mm. los espejos se democratizan sí. y todo el mundo podía tener uno porque se volvieron muy baratos. Por eso en ese momento mm. un espejo se convierte en una bagatela. Sí. en una, una fruslería, una chuminada. Pero cuando, mm. por ejemplo, Hernán Cortés llevaba un espejo y se lo daba a Mostezuma, yeah. no le estaba dando ninguna fruslería. Mm. Le estaba dando un puñetero objeto de lujo que de hecho Pero era en... costumbre regalarse entre embajadas. Sí. Porque era muy, 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 muy caro. Y no solo era caro, es que su producción era secreto de Estado. Ojo, ojo sí, sí. al dato están preguntando por ahí personalmente que que te sí sí perdón pero pero es que tenemos que hablar muchas cosas y si no va a ser un programa super tocho Est estaban diciendo que cómo hacían estos grabados no que dice parece que están hechos con una con una máquina no pues eh, con, vamos a ver con mucha mucha habilidad y mucha pericia estos concretamente eran tallados ya, con un burilito ya sabes que nosotros somos lo de, como un joyero los lo, lo de las bromas esto se tiene un nombre y se dice con paciencia y sal y vica. el elefante se la metió a la hormiguica <laughs> <Reto. risa> exacto Bien. pues hombre también los había que lógicamente tenían sí. un molde al que le habían hecho sí. el dibujo y tal a la cera y entonces pues cuando se fundía son, se quedaba eh, el dibujo en, en la estos sí que son nuestros abuelos ¿no? Sí. que le partían la cara a los romanos los que, hacían, los que coleccionaban cabezas como también Lan hay que bien hay que decir que entre los pueblos celtibéricos bueno y entre los iberos y hubo bastante tradición de cortar cabezas y algunas clavarlas en la puerta de casa así en el dintel mm. de la puerta de tu casa po. mira cariño mira lo que te he traído le he cortado la cabeza a un román <laughs> Dice, hoy, hoy me encanta cariño, es súper guapo. Aquí estoy en la web de nuestro amigo y compañero Lexodalis. Lexodalis, efectivamente. Dur Duralex Setlex. Pues que sepas que viene de ahí, el nombre del cristal. Sí, de los vasos. Sí, el, el, el menaje de este, los vasos de Duralex de toda la vida viene de la locución latina. ¿eh? Efectivamente. Por cierto, que levante la mano quien tiene una. Mm. Yo tengo la marrón, pero me quiero comprar la verde. Mm. Aquí, bueno, hombre, eh, esto lo he sacado un poco, eh, eh, no estoy haciendo publicidad de, de Fendo, ¿no? Que no sé ni qué marca es esa, pero bueno. Para que veáis pues, los sistemas de limpiarse el culete que han habido a lo largo de la, de la historia, ¿no? Hmm. Eh, el más sencillo, que es el que siguen utilizando los países árabes y tal, es agua y tu manita. Hmm. Eh, también dijo Jomeini que para limpiarse el culo solo era necesaria una... Una, una piedra. Una, una buena piedra. Esto no, es, esto, no es broma, esto no es broma. No es broma, en serio. Jomeini legisló hmm. como los eh, musulmanes chiquitas se tenían que limpiar el culete después de hacer sus necesidades y era exactamente como una piedra. Luego pues se si han utilizado hojas de muchos tipos, hojas de árboles, hoja, hojarasca. Se ha utilizado, bueno. Mmm... Contamos la anécdota de nuestro amigo. Ah, bueno sí, venga. <laughs> tenemos, tenemos un amigo, un gran amigo muy querido mm. que bueno, hubo un tiempo, una breve temporada, que fue a dar clases mm. a La Habana y bueno pues se encontró que yendo al baño pues no tenía con qué limpiarse, ¿no? Total, que cogió el grama, que es el periódico Lédico de re, revolucionario exacto cubano. del régimen, y pues tiró de esto pues, por necesidad, ¿no? Y lo echó a la papelera. Y luego la, claro. la, 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 la que le estaba alojando en su casa. No, en su casa no era una residencia. Pero ah, bueno, bueno sí. los dueños de la residencia le dijeron: No se estará usted limpiando el culo con el grama. Con el grama. Y, dice, y claro, dice, pues, pues sí, sí, porque lo que hay, dice, es un delito muy grave. <risa> <risa> en serio, que no. está prohibido, literal, no. está prohibido utilizar el periódico del régimen para eh, limpiarse sí. el culete porque es antirrevolucionario. Claro. Claro, es que tú imagínate que sea es una foto de Castro. Claro. Yo imagino que en Corea del Norte pasará lo mismo. Imagínate limpiarte el culo con la cara de Kim jong yo, yo sé están diciendo por ahí, murciano rajo ahí, ¿no? Sí, sí, sí. En fin. Bueno, pues, pues, pues eso, ¿no? En torno a 1850 nace, digamos, el papel, el, el, el primer papel industrializado del váter, que es el de Galletti. Sí que es verdad que hay otros papeles que se usaban antes. Hmm que no se producían en serie, pero sí lo utilizaba sí. la gente. Pero este es como una marca famosa y sí. se popularizó en todo el mundo. ¿no? Y unos 30 años después eh, nació el rollo de papel. No exactamente como el que conocemos, eran papeles un poco más... Más rústicos. Con empaque, ¿no? El famoso papel elefante. <laughs> el papel aquí. elefante, efectivamente, que sigue existiendo, si no recuerdo mal. Sí, sí. Pues, ¿qué iba, yo a, decir? ¿Qué iba yo a decir? Ah, sí, hablando a colación de lo de limpiarse el culo, eh, me gustaría explicar un mito que todos creemos, incluso Venga. lo creí yo hasta hace muy poco, hasta que eh, el señor este que ha hecho estos documentales maravillosos de ingeniería romana, ah, se me ha ido el nombre de este, de este hombre. Bueno, el, el tío sabe, maneja de, de historia de Roma, os podéis imaginar, la hostia, ¿no? Mm. Y le preguntaron por. Oye. Hemos visto todos que los romanos, pues tanto que iban a los baños, que se lavaban, que las damos de muy higiénico y de tal, que dicen que luego cogían y cuando iban a los baños públicos, todos compartían la misma esponja sí. para limpiarse la historia. Tengo una. Sí, es que hay imágenes que he puesto yo también. Tengo una captura de, de eso. Ah, bueno, esto es el primer váter mm. de la historia, que es un. que lo crearon los minoicos, mm. la cultura minoica, que es la cultura que dio lugar al mito de la Atlántida en la Grecia arcaica, en la desaparecida, bueno, queda algo de la isla sí. de Tera. <laughs> y bueno, pues ya veis, es tan sencillo como tú coges, haces tus cositas, caen, ¿no? Uh -huh. Y tú echas agua y entonces pues eso se va por, por unas sí. canalizaciones. Los romanos también lo tenían, ¿eh? Sí. En, oh. en sitios como Pompeya y Herculano se han encontrado este tipo de. <laughs> Herculano, ¿no? En <laughs> Herculano. Uh <-huh. risa> hay que cambiar de carpetita. Sí, hay que cambiar de, de carpetita. Ya entramos en la sección Roma, sí. que no es ninguna broma. <laughs> Aquí tenéis los baños de Caracalla. ¿vale? Bueno, una, sección, de una los sección. Grandes baños de Caracalla. Sí, grandes baños. Incluso ahora, y mira que están despojados de todo. <laughs> ver la estructura y es acojonante de grande. la hostia. Mm. Y además que hicieran todas esas cubiertas con cemento. Es, es impresionante. C Calla, ¿no? Uy, en por fin. Dios, cariño. Es aquí la broma de hoy, ¿no? Bien. Voy pasando fotillos sí, y esas cosas. Voy pasando fotillos. Eh, Vamos viendo distintos bueno, tipos de baños Sí, porque para que veáis los superpijos de la capital y luego los de provincias Hombre, ¿no? esto estaba bien cubierto, mm. tendría sus mosaicos, mm. sus pinturicas, su yeso, no estaba ahí el ladrillo visto Este tipo de baños <laughs> romanos se siguieron utilizando durante siglos y siglos En la Edad Media se siguieron mm, exacto. utilizando Bueno, ahí están los baños de Paz en Reino Unido siguen funcionando. Sobre todo esta primera parte de la Edad Media que se llama la Alta Edad Media, hasta sí. el siglo X aproximadamente. Sí. Y de hecho, una cosa que no sé si sabéis, en el Palacio de Aquicrant, ah, de, sí. de, de Carlos Magno, a él le gustaba bañarse en unas piscinas que había al aire libre y tal. Y hacer baños multitudinarios. Sí, con sus consejeros, con sus con amigos los, y con, tal. Con los guardias sí. de palacio. Y entonces sí. él sus cuestiones las departía ahí, metido en la bañera. Mm. Vosotros imaginaos como, como, a, como a The Witcher, ¿no? Como sí. a general de Rivia en la mm. foto esta de... Yo me veo la serie por la trama, ¿no? La mm. trama. Y se le ve al tío ahí... Tomás y zorro en la bañera. Pues imaginaos a, a Carlomagno, que lo imaginamos todos tan grandioso. Ahí metido <laughs> hablando con la gente en pelota. Tú imagínate, ¿no? O sea, con el arcuino de llevar, eh, Pero entrad aquí, ¿no? Y ahí, el fraile panzú y tal, quitándose el, el, el hábito y eso. Bueno, que, hombre, que, que no era fraile. Que hombre, era, yo no, yo no soy tío, pero no sé, esas cosas no se supone que. Que, que, que unen a los tíos, ¿no? En plan. Bueno, pero. De, 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 de los no, vestuarios, estas cosas. Los chorros nunca se deben cruzar. ¿eh? <laughs> La espada en su Bien. sitio, ¿no? Frot frotamiento de espadas, no. Como veis, siguieron utilizando esto y se siguió utilizando claro. durante siglos y siglos, ¿vale? ¿Otro estrígilo? ¿Otro estrígilo? Sí, es que puse fotos para que se vieran en diferentes perspectivas mm. y que la gente viera bien. que no es que, es que hay gente que se piensa que el estrígilo era como la hoz yeah. de, de segar y dicen, no, 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 no tiene nada que ver. Es una estructura acanalada mm. para que se adapte a las formas del cuerpo no y se vaya llevando el aceite y lo exfolie y demás. Porque además al aceite este incluso había veces que le añadían pues arena, mm. piedra pome, en fin... Cosas que eran ligeramente abrasivas para que exfoliaran pues, la piel mm. muerta, la mierda y esas cosas. Este es otro baño que está aquí en, en España, no me acuerdo exactamente dónde. Ay, es verdad, este tengo yo también esta, esta foto guardada, Ay. sí, sí. Aquí veis una planta de los baños que hemos enseñado mm. antes, el, el hall. Ya sabéis que los. Los, ro los romanos tenían tres piscinas, el frigidarium que era la fría, el caldarium que era la, la muy caliente y el tepidarium que era la templada. Pero luego en la Edad Media y otras versiones y tal, había simplemente dos, la fría y la caliente por cierto, otra chuminada templaria que me he encontrado sobre los baños romanos, sí. es que dicen que bueno, que tenemos idealizado a Roma que nos creemos que era muy limpio porque iban a los baños pero que en realidad esa agua no la cambiaban casi nunca, entonces, y como la gente se hacía ahí sus necesidades pues la gente se estaba bañando en pis digo, pero qué coño hablas o sea, es que, es que de verdad es que te revienta te un mego es que te revienta revie 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 eso, eso lo decía tu gran amiga la Mary Bird ¿eh? En fin, no, 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 me lo he encontrado. No, pero caray. que en un documental de Mary Verde decía eso. Sí. Que en los baños no había desagües y tal, y entonces... Bueno, que pues el... eso es falso. Mm. Eso es falso, porque no es por nada, pero por ejemplo Roma tiene... tiene una... <laughs> Dice, en la playa he visto flotar algo más que fish. <laughs> Mira, hace, yo, mi, abuel, mi abuelita mm. materna, que es malagueña, pues en verano íbamos a visitarla siempre y algún día íbamos a la playa. No nos gustaba demasiado, pero bueno, alguna vez íbamos a la playa. Y yo lo siento, pero yo, yo creo que han cambiado mucho las cosas en malas. Te metes en una bañera con varias personas y dices, ¿esto es un jacuzzi? Y dices, no. Y la burbuja. Y la burbuja. <risa> <risa> en fin. ¿no? Pero bueno, o sea, bañándome ahí en la playa ya ha cambiado, pero en su momento salían por ahí, por esa zona, unos colectores o yo qué sé qué. Fluvial, y, yo, ¿no? y yo he visto flotar ahí, vamos, lo, lo más bonito, cacas. Mm. Pañales, compresas. En fin. Sí, sí. Y ya, si nos ponemos a hablar de la manga, mejor sí. ni hablamos. Estos son. para guardar los perfumes, ¿no? Efectivamente. Erróneamente, mm. en el siglo XIX, cuando empezaron a aparecer esta clase de piezas, se dijo. se los llamó lacrimarios. Son tu perfu tu, tu tus perfumes. Tus perfumes, mujer. Ateniense. Que Mira, fíjate, de... si tengo yo aquí uno. Que me sulibellan, ¿no? Un poco. Un poco tosco. Ajá. Un poco tosco, pero tengo aquí una reproducción de, de uno que reproduce modelos que se han encontrado en Cartagena, en, en el barrio del, del Molinete que está ahora en proceso de excavación. Lo Hay tres, parte en, mu en, musealizado en, y tal. En tres dimensiones, que es una cosa que me toca mucho los cojones, cuando ves los ejemplares de los museos y te sacan una foto. Ya. Así. Y claro, y no lo ves por los lados. Y dices tú, o Por abajo. Pero vamos a ver, ver. si le ha hecho una foto buena. ¿Por qué no te molesta en echar una foto así, una foto así y una foto así? Que no pasa nada. Exacto. Pues que nada, es que le da de entera y le echan una foto así en plano general y ya está. Se han cubierto el expediente, ¿no? Pues eso, o sea, los había estos de cerámica, que eran los más populares. Eh, también los había, pues, de, de, de pasta de cristal, que se empezaron a hacer. ¿Los Empezaron a hacer quiénes? Los fenicios. No, los fenicios. <laughs> Pero luego se empezaron a hacer de un cristal más refinado. Mm. Que también se han encontrado en Cartagena. Me acuerdo que me empecé a interesar por la restauración del vidrio porque los encontré por allí. Y en el siglo XIX, cuando los encontraron, como los vieron tan chiquititos, tan finitos y tal, dijeron: Oh, esto es que los romanos lo utilizaban para recoger sus lágrimas en los funerales. Y dices tú: ¿Eh? <laughs> no. Bueno, pues esto dio a un movimiento en el siglo XIX sí. de hacer. Eh, esta clase de tubitos de cristal súper decoraditos y tal, para que las viudas en los funerales se guardaran las lágrimas del funeral de sus maridos. Mm. Pero bueno, pero con una profusión que no te haces una idea, son putas joyas los, sí. los botecitos estos. Sí, sí. Ay, qué bonito el fresco este de Dionisio. Como veis, es que esto es muy interesante para, para que veáis, porque luego a lo largo de la historia ya haremos otros programas de eso, de lo, de los conceptos de belleza mm. en los tipos. Etcétera, pues lo que sabemos de los museos de Pompeya y eso es que a los romanos les gustaba la mujer natural, o sea, en el sentido de ni cinturita de avispa ni leche. O sea... Bueno, es que vamos a ver, hay que decir que, y esto lo he notado yo en mis propias carnes, uh -huh. yo durante mucho tiempo, por ejemplo, utilicé corsé porque sí. me molaba, porque como ya os he contado, tuve una etapa gótica, muy gótica y mucho gótica, ¿no? Y entonces, pues el corsé es lo más de lo más. Y bueno, tampoco es que los usara particularmente apretados, pero bueno, lo, los usé mucho. Y, y claro, cuando dejé de usarlo porque cambié de estilo de moda y de demás, sí. me di cuenta cómo naturalmente mi caja torácica se abría. Efectivamente. Mm. Y es lo que he comentado muchas veces de lo que pasa con las actrices que se ponen a hacer pelis de época, les plantan corsés y dicen, ¡ay, es que estoy muy incómoda! ¡Es que me duele! ¡Es que no sé qué! Digo, claro, porque tu caja torácica no está hecha, no está acostumbrada uh -huh. a, a esa forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que pasa, aquí lo que estás viendo es un cuerpo completamente natural de una moda que no... que no... ¿cómo, cómo se dice uh -huh. en inglés? Reshape the body. Sí. Que, no, que no cambia la forma del cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, ves... Lo que es la forma natural de, de una mujer Esto lo utilizaban Para las uñas Para como pinzas Y para hurgarse Los oídos Exacto, o sea... los oídos, la, la nariz También mm. y, eh, y las de, cejas. de hecho este es un kit de los legionarios mm. Los legionarios Llevaban esto ¿no? La mano no está incluida pero, ¿no? dice ciudadano anónimo la noemí steampunk pues que sepas que el steampunk me gusta mucho y estoy una, en una asociación steampunk sí. que hacemos nuestros eventos participamos en eventos de otras personas y, sí. y demás o sea, david bromea y dice noemí era del chinchimpón el, chi, el, el chinchimpón y, lo, y, lo, y los que lo hacen mal que hacen steampunk no porque claro. apesta ¿no? ¡Ay, qué malo! Más planos de baño. ¿Vale? <laughs> y estos son cuchillas, Otro tipo de... cuchillas de afeitar, pero de afeitarse la, la cara. <laughs> Esto es las imágenes que había buscado mm. yo de los baños. Ah, bueno, que me queda a mitad de contar lo de Así cargaba, ¿vale? lo de esto. Lo que estábamos comentando de limpiarse el culete, ¿no? Sí. Pues todos tenemos esta imagen de los romanos, los de estos públicos. Y lo que tiene el tipo en la mano, ¿no? Mm. Que es la, el palo este con la esponjilla. Sí. Y se dice, hay que ver qué guarro los romanos que compartían todos la misma escobilla para limpiarse de tal. No, vamos a ver. Esto es como si en el futuro del planeta de los simios, sí. cuando encuentran los edificios de Nueva York, ¿no? Pues si analizan el baño de uno de esos edificios dicen, "Ah, hay una escobilla al lado del baño, esto quiere decir claramente mm. que con esta escobilla se limpiaban el chuminetis sí. o el culetis después de no, obviamente la escobilla no está para eso. Está para limpiar el inodoro después de que tú hayas hecho tus cositas, ¿no? Porque bien. a veces no ha apuntado bien. Porque o... pringa, porque, en fin, no vamos a entrar aquí en detalles. Todos ah, lo sabemos. A veces sale, sale líquido. Todos, ¿no? todos menos Kim Jong-un, sí. en este planeta sí. tenemos orificios por los que hacemos nuestras bien. necesidades. <laughs> bueno, pues los romanos... <laughs> Dice, se harían buenas amistades. De... <laughs> Pues sí, de, 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 de hecho se nos ha legado el, el tema en la literatura de que aquí, en vez de conversaciones de ascensor, estaban las conversaciones de butter. Y había... Está el pillow talk, ¿no? Sí. Y el butter talk. Y eh, había un, un poeta, esto romano y tal, y decía que para cagar mejor, si no te salía cuando apretaba, que te frotara la barriga. Porque claro, a veces te podías pasar ahí bastante tiempo. Y veías pasar a, mu a, 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 a muchas personas. Dice yo mismo, la escobilla no sirve para limpiarse. Yo flip. Efectivamente. <laughs> Me ha roto yo mismo. Me ha roto. Bueno, en fin, total, que esta esponja con un palito que tenían los romanos no era para limpiarse ni el culo, ni la puntica, ni el nada, mm. sino que era para limpiar el inodoro después de ellos hacer sus cosas. Y luego, ellos en este chorrillo de agua que veis que pasa, sí. la ellos se ponían ahí en cuclillas. Ah, y sí. ahí cogían y se lavaban lo que se tuvieran que lavar: el culete. Eh, efectivamente. Mm. Efectivamente, sí. así es como lo hacían. Y claro, este señor de ingeniería romana que comentaba sí. yo decía que es que se lo llevaban los demonios cada vez que leía o que escuchaba que los romanos se limpiaban el culo con la escobilla del váter y dice que no, coño, que eso es una guarrada, joder. Sí, ¿eh? <laughs> así que todas estas ilustraciones, porque todos nos hemos tragado este mito, están mal. Mm. Pero bueno, aquí se ve que la gente socializaba en el váter. Está ahí uno ahí echando su Mister Marrón, ¿no? ¿Qué hace Su Ma señor Marrón y dice, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Cómo, hace? ¿Cómo está tu señora? ¿Qué haces Marco Tulio? <laughs> ¿Qué es de tu vida? Ay, estamos en la insula. Marco Tulio Marrón, ¿no? Mm. <laughs> Otro plano de <laughs> De, de baños, ¿no? En el muñequito de chocolate. Exacto. ¿eh? Muñequito de barro. Bueno, pues esto, que lo que decía, que, que sí, que los baños sí tenían un desagüe. Mm. Eh, el agua, la, la gente era higiénica, no meaba ni cagaba en, en el agua porque allí a lo que iba era lavarse. Mm. Y además, para eso, estas instalaciones tenían baños, mm. tenían sitios donde propiamente quitarse la porquería. Sí. O sea, mmm, cuando se metían mm. en estas piscinas estaban impolutos. Mm. Eh, eh, están preguntando que bueno lo que se caga se cría no o sea, ¿Eh? o sea, ¿Qué? <laughs> lo que se caga se cría sí bueno sobre qué comían no pero bueno ya, ya haremos un programa sobre comida o sea, habrá otro, otro programa sí mm. otro no? estilo exacto este es uno antiguo pero para que se vea como mm. como era otro de otro estilo mm. es La que misma... hemos repetido algunas cosillas sí esto es de esto es, eh, cerámica de figuras rojas griega para mm. que se vea que tenía la misma práctica mm. ¿Ves? otro otro Apolinio como Apolíneo joven como griego como curiosidad el, los griegos los ¿no veis las representaciones la que tiene la pichilla pequeña pues es que era un estándar de belleza griego los hombres tenían que estar fuertes tener la nalgas firme y tener mmm, la pichilla pequeña. Porque ellos decían que tener un pene grande desmesurado... Ah, bueno, sí, era, era como de salvaje. Era propio de, de hmm. fauno y de salvaje, y sí. De... Efectivamente. Hmm. Mira, aquí, más, más hermosos seres apolíneos. Hmm. Otro estrígido diferente, más gente ¿Otro? haciendo popo. Aquí los de clase alta. Se, senador, explíquenos lo último que ha hecho. Pues, además, fíjate, pues mira, el yogurta es un cabrón. Fíjate el guiño tan bueno de la ilustración que han cogido el graffiti romano sí. y lo que han representado, el tipo cagando es el tipo sí. del graffiti. Sí, el, sí, el, sí. Y además que está genial, está el graffiti este que se meten con los cristianos, que mm. es muy famoso, en fin, han cogido elementos famosísimos. Sí, sí. Pero para que se vea que en el váter los romanos también escribían en la puerta. Sí. No ponían el teléfono, pero, pero sí ponían lo de fulano de copa, me puede comer las tal por debajo del culo, ¿no? No sabemos <laughs> si había swingers uh, homosexuales, co 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 cosa que en algunos baños de las estaciones ahí había. Ay, por favor, ahí. cariño, no entren en esas cosas que no <laughs> se escribe. No, cariño, los tíos no es el sitio. Mensaje, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, el cubo este que tienen en medio, que lo he visto ya varias veces, ¿esto para qué era? Para dejar ahí la esponjilla. Ah. Claro, no, no dejas ahí la esponjilla con la mierda tirada por ahí. Mm. La metes ahí. <laughs> la misma escultura de antes. ¿Ves? Esto es lo que decía de los baños de, de Pompeya y Herculano. ¿Ves cómo mm. es el mismo sistema de, de la isla de Tera? Mm. Del sistema minoico. Claro, es que es que es muy básico. Sí. Es muy básico y muy lógico. Lo mismo que hemos visto antes. Más hmm. estrígido. Y aquí ya entramos. ¡Mierdebal! En, ¡En el periodo Mierdebal! ¡Exacto! Aquí quiero que nos veáis las caras, ¿no? Porque mmm, en la Edad Media sí que es verdad que se han dicho muchas cosas en plan de. ¡Oh, era el periodo más guarro que hubo! Y es que se perdieron muchas cosas de la romanidad y la gente se volvió una cerdaza. etcétera. Así que vamos a matizar las cosas, vamos a poner los puntos sobre la i, vamos a hablar de cosas que si sí, verdaderamente dices tú, pues vaya Peña, ¿no? Y otras cosas que tienen sus matices y una de ellas es se duchaban, o sea, se lavaban de cuerpo entero la gente en la edad media, sí. Recalco, sí. Sí. Vale s y sí, sí, por cierto, dice Albert Williams. Dice, uno grande les duele, a colación de lo que decíamos de lo de la pichilla de, sí, de los griegos. Claro. Me estoy acordando, de, y no sé si aquí habrá algún un, un friki como yo que siga al bananero, el ¿no? Bananero. Con el vídeo de Iván el trolazo cuando dice, ahora me gustan las chicas. Dice, y dice, ¿por qué Iván? Dice, porque a las grandes me rompe el pegar sí. <laughs> En fin, tenía que asustar la mierda del chiste. Entonces, bueno, os vamos a enseñar gran cantidad de bañeras medievales de muchos tipos y estilos. Eh, estaban las unipersonales, las colectivas, etcétera, ¿no? eh, Aquí veis, ¿no? O sea, este tipo de. Sí, he hecho una recopilación. Mm. He hecho una recopilación de unas pocas de mm. las muchísimas representaciones que hay mm. de gente en la Edad Media bañándose. Correcto. Bañándose de todas las maneras, en bañeritas, en el río, en su casa con un lebrillo, en mm. de verdad, o sea, algo que no se hiciera, que no fuera común, no lo hubieran pintado tanto. Y es que está por todas putas partes, o sea, está pintado en paredes, está pintado en, en tablas, sí. está pintado en. bueno, en manuscritos a, a troche y moche, en sirografías, es decir, en grabados hechos en planchas de madera. Sí. O sea, vamos a ver. Eh, es que la evidencia es tal que es que sorprende que la gente siga creyendo que es que en la Edad Media no se bañaban. Y una de las cosas que pasaba, ¿vale? Eh, sobre todo ya en los siglos finales, eh, a partir del XIII, es que los baños públicos empezaron a tener bastante mala fama. Y vosotros, si habréis jugado al... ¿Cómo se llama? El, al Kingdom Come Deliverance ah. veréis, porque el Kingdom Come Deliverance está ambientado en el siglo XIV, creo que los baños, sobre todo los masculinos, tenían bastante mala fama, porque es verdad que las prostitutas decían: Ah, pues es un sitio cojonudo para ejercer mis servicios. Exactamente. Y de hecho, los dueños de los baños a veces lo ofertaban, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que al, va a ir un movimiento religioso bastante se, severo. Esto pasa a partir sobre todo de la peste, porque después de la peste hubo un montón de pinzos de la cabeza que dijeron es que hemos estado haciendo las cosas mal y por eso nos ha castigado hmm. Dios. ¿no? Y una de las cosas que supuestamente habían estado mal era este, este rollo de los, de los baños, ¿no? A ver, hay que decir que eso fue la excusa que utilizaron los ultrarreligiosos. Sí. Pero también es que, como... Fijaos, recordemos la pandemia de hace dos años. Sí. Que decían que si te juntaba en cualquier sitio con mucha gente, cuidado, que te podías contagiar. Sí. ¿Qué pasaba? Que en estos baños se juntaba muchísima gente en un espacio muy pequeño. Y la gente empezaba a sumar dos más dos y decían: Hostia, todos estos que han ido a los baños, este tiene peste, este tiene peste, este tiene peste, este tiene peste. Pues en sí. relación a, pues en los baños se pilla la peste. Me están preguntando a qué juego me refería yo. Es este: Kingdom. Se llama Kingdom, Kingdom Come, Come Deliverance. Deliverance. Es un juegazo. Eso sí, no es para gráficas cualquiera. Porque, Efectivamente, eh... Eh, tiene un motor de juego bastante exigente, mm. pero es una recreación estupenda del periodo. Mm. Y precisamente eh, tuvo mucha polémica porque hubo gente que se quejó de que es que no hay representación de otras razas y no puede haber, no puede seleccionar mujeres guerreras. Mm. Y dices tú, es que, vamos a ver, es que en la Polonia del siglo XV... No había negros ni había mujeres <laughs> guerreras. Lo, yeah. lo, lo siento si dejo la historia, pero es que el juego va del siglo de la Polonia del siglo XV, tío. O sea, yeah. si quieres que haya negros, pues haz un juego, yo que sé, del de gran Zimbabue, por sí, ejemplo, yo, que molaría un huevo. Yo me lo jugaría. <laughs> molaría un huevo. <laughs> y bueno, eh, os preguntaréis dónde la gente iba al baño, ¿no? Hacía. No, pero de los baños todavía hay cosas que decir. Bueno, sí, de, de, los, de los baños, estos eran los baños de inmersión, ¿vale? hmm. Luego tenían otros métodos de limpieza que eran eh, nosotros, nosotros, por ejemplo, es que no lo encontró yo. ¿El qué? Eh, encontramos una imagen De una, una xilografía de esta de Flandes de, de finales del siglo XV, de una especie de toneles barriles hmm. que tenían un grifo. Y Ay, eso era como sí, una especie es de, de agua corriente. Sí, Entonces sí, sí, se, sí, lo, sí. se lo echaban en un lebrillo grande y se lavaban con sí. eso. Pero el, 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 es una protoducha. El, el, el agua, como que corría, ¿vale? De aquella, de aquella no. manera. De hecho, es que la ducha, cuando se inventa en el siglo XIX, mm. es inspirada en esto precisamente. Sí. Que era un poco también la, las duchas de campaña que se hacían en, en las en Las campañas coloniales en África mm. y demás, que solo lo hacían con regaderas y. Todo esto. En fin, eh, de los baños quería decir que, fijaos, mm. hasta qué punto eran populares mm. y tenían clientela. Que, por ejemplo, en París, Ajá. los dueños de casas de baño eran un gremio. Mm. Y un gremio poderosísimo, además, porque sí. manejaban cantidad de pastugui esta gente. Una de las cosas curiosas es que. Eh... En, la, en el periodo de transición entre el 15 y el 16, hubo una época, esta famosa de, de los conquistadores y todo eso, que hubo una serie de moralistas, científicos, etcétera, que recomendaban a, a la gente que no se bañara de inmersión y, so, y sobre todo, con agua caliente, porque el, el, el agua caliente, como interpretaban ellos, cabría los poros de la piel y te hacía susceptible a que te entraran las enfermedades. Hmm. etcétera, eso quiere decir que con agua fría o con agua templada se seguían ba se seguían bañando Exacto. pero no con agua muy caliente ¿verdad? y bueno y aquí es cuando yo quería entrar con como has mencionado tú de, hmm. es que hubo una gente muy moralista que dijo que es que sí. por estar aquí todos en pelotín y demás pues que eran unos inmorales y que hmm. tal y que no sé qué bueno, pues hay que decir una cosa. Y es que lo que la gente suele decir es que, claro, había cultura del baño con los romanos, pero llegaron los cristianos y se lo cargaron todo porque eran unos pacatos y unos no sé qué. Sí. Bueno, pues vamos a hacer. Vamos a decir una cosa clara. El cristianismo jamás uh -huh. condenó la higiene corporal ni el bañarse. Uh -huh. Es más. Había gente como San Agustín de Hipona, uno de los puñeteros pilares de la Iglesia que conocemos, uno de los doctores de la Iglesia que dijo que a Dios la mugre no le gusta y que había que bañarse. ¿Y por qué dijo eso? Porque San Jerónimo era defensor de es que hay que ser acetas, no hay que cuidar tanto el cuerpo y tal. Y le dijo San Agustín, mira, no me seas cerdo, lávate, coño. A Dios no le gusta que seas un cerdaco. Es más, a los primeros cristianos, cuando mm. salieron estos anacoretas, que se iban a vivir encima de una, de una columna, o que se iban a vivir a las cuevas, no iban ahí desgreñados y tal, como, mm. como el tío loco de la vida de Brian, este que sí. vive en un agujero. En fin, era una tradición que había en Medio Oriente, ese tipo de, de acetas, no es algo que a los cristianos. Pues los primeros cristianos eso lo criticaban. Mm. Porque decían, tío, Estás chalao, pero pero entra que viene. Y es que era gente que decía: Es que me he bautizado y no quiero que ningún otro agua toque mi cuerpo. Solo el agua que ha sido tocada por la bendición de Dios. Y la gente decía, mira, tú de aquí no, tú de aquí no estás bien. Los no industrios no públicos masculinos de las estaciones tiene mucho peligro. Ay, madre. Sí. Dice, de verdad, no empecé con estas cosas. Yo siempre uso el de señoras por eso, ¿no? ¿Y por qué está limpio? Reconócelo. Es y como... las pintadas son más graciosas. Es como Chris Bratton, ¿no? <laughs> el, en, the, en The Office. Que de... Fíjate, es que tengo aquí apuntadas cosas. Por ejemplo, en un manual episcopal que se llama Constituciones Apostolorum, mm. se dice que el baño es una necesidad natural que ha de ser cultivada. Uh -huh. Luego, Isidoro de Sevilla, en sus etimologías. Eh, eh, recoge la tradición heredada de los griegos y asumida por los cristianos de que el baño no solo limpia el cuerpo sino que también limpia el alma uh -huh. con lo cual ha de ser conservado y practicado es más es que se nos ha olvidado que los conventos y los monasterios tenían unos baños cojonudos ¿por qué tenían unos baños cojonudos? porque primero los frailes las monjas y demás se, lava, se bañaban bañaban no lavar bañaban el sábado para ir al oficio dominical completamente limpios. Mm. Y además sus baños los abrían para los peregrinos, para los pobres y para los enfermos. Y a esa gente mm -hmm. se les permitía bañarse gratis. Y en casi todas las ciudades había este tipo de baños, cerca de catedrales o cerca de templos grandes, para que viajeros, gente pobre y gente enferma se bañara gratis, porque era considerado una obra de piedad mm. y de caridad. Es decir, consideraban que era algo que no te podía faltar y que si no te podías mm. permitir pagar una entrada a un baño, sí. te lo tenían que dar gratis. Bueno, luego la cuestión, ¿cómo se lava la gente de menos posible? vale? Eh, yo tengo por aquí algunas capturas, ¿no? Bueno, estas son las que has hecho tú, ¿no? Sí, era... ahí, sí, son casi todas las fotos. Para, para enseñar la letrina, ¿no? Está mezclado tanto los baños, baños, como la, 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 los. ¿Y un tío sí. pijo saliendo de su bañera de los criados, no? Mira, esto es una fila de bateres de una de una fortaleza ¿Eh? para que <laughs> se vea ahí el ristra. Por, a, por aquí salía, ¿no? Hay más gente bañándose, peinándose. Fíjate, un fraile al fondo. Claro. Para que se vea el fraile con la señora y. En fin. Es que. <laughs> es que eran de vida licenciosa, ¿no? Es que se iba a folgar. Ah, bueno, esto es. Un baño que hay en, en un palacio del siglo XIV en Italia, en la zona, creo que es de Milán. De Florencia. Ah, eso, perdón, Florencia. Pone justo. visit Florencia. Sí, 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 perdón, pero es que estaba no estaba mirando la pantalla, estaba hablando de mm. mi memoria. Y lo que estamos viendo es tanto un bater, mm. eso que tiene la tapita es un batercito, como sí. una tina para bañarse. En mm. fin, o sea, esto está al lado de lo que era el dormitorio de la señora, ¿no? Y el baño además se compone de varias habitaciones sí. donde tenía pues su, su aguamanil, su. su bacineta, su. su lebrillo y demás. Y mm. dices tú, vamos a ver, si en la Edad Media no se lavaban, ¿para qué coño vas a dedicar tres habitaciones de tu casa a una cosa dedicada única y exclusivamente a lavarte? Mm. Y no además un pozo. O sea, fíjate, es que está decoradísimo. Mm. Está todo cubierto bueno, de fresco. Es, es muy posible que no se hayan conservado, pero que todos los, los cagaderos estos públicos y tal tuvieran su tapa de este, de este sí, estilo. Sí, sí. Y estaban pintaditos también, ¿eh? mm. He puesto una de las imágenes que hay más adelante, una reconstrucción, y se ve eso, que incluso había un tirillo con la jarrita, en plan, mm. señor, tenga su. su toallita, ¿no? Para que se lave las mm. manitas y estas cosas. Porque otra cosa, después de cagar y demear. Se lavaban las manos. Se lavaban las manos. Y está recogido en, 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 en multitud de documentos que no. antes de comer se lavaban la, la, la cara y las manos. Sí. Que cuando iban al baño se lavaban las, la cara y las manos. Que cuando terminaban de comer también se lavaban la cara y las manos. O sea, mmm, esta guarrindongada no. que nos venden de la Edad Media eh, se cae por todos los lados. Cuando uno. Se encuentra esto y se va a las fuentes escritas. Fíjate, es que tenía para elegir la señora. Sí. Si que, la chiquitita, para si quería hacerlo de pie, echándose agua mm. por encima. O la otra para que le echaran el agua calentita y estar ella ahí mm. arranada como una señora. <laughs> Mientras le lavaba el pelo a la sirvienta. Mm. Mira, gente. Que no tienes baño en tu casa. ¿Dónde te bañas? En el río. Mm. Que esta es otra cosa que a la gente se le olvida. Oye, en Europa tenemos muchos ríos. Si no tienes baño en tu casa, ¿dónde vas? Porque además es que hay que recordar que... Lo... De, de perdidos al, al río, ¿no? Que ¿dónde se fundan las ciudades y los pueblos? Al lado de los ríos. ¿Al lado de los ríos por qué? Porque la gente necesita agua. ¿Para qué? Para beber. Para lavarse. Para lavarse. Para cultivar. Para cuidar los animales, o sea, el agua es mm. fundamental. Y una de las cosas para las que es fundamental es para la higiene. Mm. Y en pinturas medievales está lo mismo, representado hasta el hartago, mm. el que se iban al río. Y es que, y claro, te vienen con el. Te, les en, en redes esta mierda de, de contraargumento de claro. Es que en Europa se entiende que no en se lavaban mucho porque con el frío no te da ganas de quitarte la ropa. Bueno, pues mm. eh, ¿Y qué hacemos con los rusos que en pleno mes de enero se meten en piscinas de hielo? Ya. Yeah. ¿Qué? ¿O con los alemanes? O con los... Vamos a ver, o sea, no nos ha echado para atrás el frío en Europa para lavarnos. Mm. Pero se ve que hay gente que, que, que en otros <laughs> continentes que no lo llaman mal. Dice, Tamerlán era solo como era como el champú. Solo actuaba en la cabeza. En la cabeza. <laughs> Mira, Florian ha reconocido las muy ricas horas del Duque de Berry. Buen ojo, buen ojo. Uh. <laughs> Otro batercillo. Que era lo que hablábamos en la, cuando hicimos el análisis de la peli de Juana bueno, de Arco. Sí. Que había de estas que eran para tirar el aceite y demás, uh. y otras que eran bueno, para tirar. Otras cosas. Se la podías tirar al enemigo. Su, su, mira, esta es la reconstrucción que te decía, ¿sí? ¿ves? Que claro, ahora los vemos pelados y mondados, súper feos, pero mira, tenía su fresquito. Lo, eh, estaba muy chuli, ¿ves? Y con el, con el tipo diciendo: ¿ha cagado usted apropiadamente, eh, Sire? <laughs> <laughs> Sí. ¿Ha sido satisfactoria su deposición? Si sí eres lo que se le decía al rey de Francia. ¿eh? Ah, bueno, yo qué sé, pues, monseñor. Mm. monsieur Esto es lo mismo, ves, lavándose la cara, echando. Eh, se ve como una le está lavando el pelo, él se está mm. lavando la cara y otra le está echando agua por encima como si fuera una ducha. Para que veamos el sistema. Y van a hacer el lavado en, 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 en profundidad. Esto es una señora lavando ropa en el río. Mm para que veamos que también la ropa también la lavaban mm. que esto que dicen ah oh, es que ah otro mito que teníamos que hablar Isabel la Católica es que dijo que no se cambiaba de camisa hasta que hasta que tomara la ciudad de Granada uno no fue Isabel la Católica fue Isabel claro Eugenia hija de Felipe II. y dos eh, que no se fue... que hiciera promesa de que no se iba a cambiar la camisa no quería decir ni que ella no se lavara ni que no se lavara esa camisa porque vamos a irnos a un ejemplo muy reciente. Seguro que conocéis a, o habéis visto alguna vez señoras mayores de estas que llevan túnicas de promesa. Sí. que es una túnica así generalmente es morada con el cíngulo como amarillo y tal y lleva pues yo que sé pues el escudo de un escudo de Cristo de la Virgen uh -huh. o, los hay marrones que son de la Virgen de Carmen los hay azulitos que son del Mario Auxiliadora sí, sí, sí. y tal en fin es gente que hace promesa de llevar esa ropa durante un año dos tres los que sean uh -huh. a, por pedir un favor muy grande en plan de ay mi marido es que está enfermo es corazón le van a operar y no quiero que se muera si no se muere visto esto cinco años Bien, ¿de dónde viene esa tradición? Del mismo sitio de donde viene la promesa que hizo Isabel clarogenia ¿Y a estas señoras que hacen esta promesa que aún a día de hoy se las ve, no se lavan ni lavan la túnica que llevan? No. Claro que se lavan, ¿verdad? Bueno, pues Isabel clarogenia también se lava. Hay una tendencia en cuando la gente piensa en historia que se llama positivismo. El positivismo, entre otras muchas cosas, que es una tendencia filosófica muy amplia, lo que dice es que la historia es como una cuesta para arriba, ¿no? O sea, cuando vas para atrás, peor, y cuando vas para adelante, todo mucho mejor. Y no, la historia va haciendo muy así, ¿no? Incluso no solo hace así. Sino que hace así y se ramifica. Sí, y, exacto. Y, y, un... y vuelve y va y, en fin. y hace muchas cosas, ¿no? Y claro, entonces piensa, ah, pues la gente de antiguamente pues, era una cerda y una guarra. Porque claro, nosotros hemos conquistado el calentador, el, el poder ducharte con te sale de, lo, de las narices, las cremitas, los no sé qué, la maquinilla de afeitar. Eh, 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 etcétera, etcétera. Dice, un programa de Felipe II, el rey prudente, que pasó con el colgado de mi hijo Carlos. Sí, sí, lo mm. ¿sí puedes hacer. Dice, sí, pero... o me lo busco por mi cuenta. No me suena que tengáis. Nada. Eh, Tienes el programa que hice con Francisco hablando de mi libro, del de... ¿Este de aquí? Es verdad, por la cortinilla. Ahí. Ay, no, has puesto la que no es. Sí. <risa> <risa> mm. No Quiero hablar de mi libro. Y si no hablo de mi libro, me voy? Tengo que comprarte unas gafas como las que a comprar. Para que estas cosas. Pues eso. Uh, pues, pues, ¿Por pues, dónde íbamos? Pues, pues eso, que hay una tendencia de pensar que la historia es así y eso no es así. Sí, también no, es. y también es que hay clichés, es que se ha ah, sentado... Hablaban ah, ah, eh... antes de, de, los, de los lavaderos, los, los lavaderos estos sí, públicos. Es verdad que han dicho que lo había en todos sitios, sí, mm. sí, sí, sí. Aquí en Granada también que se conservan lavaderos antiguos y en muchos pueblos, además, lavaderos que se. Mm. que si se conservan bien o conservan su infraestructura más o menos mm. amplia, no solo lo que es el techo y las columnas, pues tenían una zona en la que tenía su caño por el que entraba el agua, el agua circulaba alrededor, mm. o sea, se iba renovando, sí. se iba desaguando y tal. O sea, era súper higiénico sí. y súper limpio. Entonces dice, ¿cómo van Mira, a tener en, esto y luego van a ser unos cerdos? Es que no tiene puto sentido. En un sitio de, de la Alpujarra que se llama Capilerilla. Capileira. No, está Capileira y luego está Capilerilla. Ah, Capilerilla. ¿Qué capilerilla qué que está dentro de una agrupación de, de pueblos que se llama Lata. Taja sí. ¿Mm? Pues en Capilerilla... Ay, qué hay, un, hay, un, hay un lavadero. Ah, mira, sí, 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 he visto fotos. Que sigue funcionando. Es que yo estuve allí porque un amigo de mi familia y tal, que tenían y tienen allí una casa rural. Y este es el, el, el lavadero de capilarilla. Y es un, eh, es un poco más sencillo, pero. Sí, este es el, más rústico. Literal. El agua entra por un lado y sale por el otro. O sea, se claro. va renovando continuamente. Claro. Y esta señora está haciendo uso de. Efectivamente, sigue funcionando, sí, sí. Uh -huh. <laughs> pues mira, esto Ahí. es. Hay otra imagen que se ve un poco mejor, pero bueno, esto es una pintura de Bregel en la uh -huh. que se ve pues uf, un cagadero un poco hecho polvo, pero se ve. El... En la imagen completa, sí. lo que se ve es que las necesidades que hace esta gente caen directamente al río. Y sí. Claro, el río coge y se los lleva a la salida de la ciudad. De hecho, hay un tío que está tirando monedas, mon ¿no? Sí, bueno, es que ya sabes que las pinturas de Brengel estas tenían mensajes críticos. Es como una especie de, de, de la futilidad del esfuerzo humano, ¿no? Sí, o sea, es como gente que desperdicia el esfuerzo ¿no? y mm. que tira el dinero al río como el que caga, básicamente. <laughs> ¿Quién está diciendo por ahí de, de que estamos diciendo cosas feas? ¿Eh? Sí, ¿Alguien ¿no? se ha quejado? Pues no, pues, pues no lo sé, voy a mirarlo. Pero no, muy interesante. Esta señora es muy fina. 3.700 tacos de, de momento. Ah. Pues sí, fina como una praga de esparto. <laughs> o como la boca de un bucanero tú, sí. tú eliges lo que prefieras <laughs> en fin aquí veis estas más ilustraciones pues de eso de gente bañándose sí. y es que hay que decir que por ejemplo hay un poema que era muy popular o sea ya sabéis que hay bestsellers no y en la Edad Media también los había, y había historias pues, que se copiaban mucho porque a la gente sí. le gustaba leerlas y contárselas, ¿no? Y es la historia Apoloni, ¿no? Que es un, una historia heredada de la antigüedad, es totalmente pagana, ¿no? Mm. Y claro, en tiempos cristianos, pues, hubo las partes de culto pagano y demás, las cortaron de las copias. Las religiones palanganas, ¿no? <laughs> Pero, curiosamente. Las partes en las que este, el protagonista eh, visitaba los baños de Pentápolis, sí. que, pues, que describía cómo eran unos baños griegos, romanos, de manual, esa parte no falta en ninguna de las copias. Mm. ¿Por qué? Porque para los cristianos ir a los baños no era ni raro, ni un escándalo, ni pagano. Mm. Porque es que es una cosa que se suele decir: es que los cristianos acabaron con esto porque era una costumbre pagana. Y por eso cogieron y cerraron todos los baños. Y Felipe II, cuando aquí en España estaban los moriscos, hizo lo mismo porque era para acabar con el Islam. Y dices tú: Porque en Granada no se dice el Islam, se dice el Islam. ¿Eh? Bien. <laughs> Bien. Vale, me ha salido muy rajado. Ok. <laughs> Eh, más gente bañándose. Ah, bueno, al, al obispo de Constantinopla. Mira, un, 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 un cagadero así. Le falta la parte más de. Más señorial, está un poco hecho polvo. De madera. Le, le, le falta la parte La parte de, del cierre, sí. claro, para que no se vea el agujero. Ahí, en fin, mm. está, está mal. Pues, ¿qué iba a decir yo? Que al, a un obispo de Constantinopla. Y esto que está aquí, esto no es para beber agua. Exacto. Esto es el, el famoso aguamanil. Bueno, si vas en un barco con. Con sí. Magallanes, entonces sí, para sí. servirte el agua en cálices. <laughs> en fin, referencia a la caja de trovadores, olvidadlo. <laughs> esto es lo que os decimos, ¿no? Esto es la caída libre, ¿no? ¡Fla! Exacto, y había gente que lo recogía. Sí. Si no iba directamente a, un, a una vía fluvial que Mira, se lo llevaba. Esto es la diferencia entre el de, el de arriba, el consejero delegado. El de abajo, el que cobra el... El, 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 el sueldo el, mínimo interprofesional. El SMI de la, de la época. <laughs> Esto es en carcasón, ¿no? Si no me equivoco sí. yo por la, sí, 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 sí. por la torre esta. Dice, pregunta Fernando Redondo, ¿por qué se debe tanto oscurantismo con el pasado medieval? Muy buena pregunta. Mira, eh, están saliendo publicaciones últimamente que están desarrollando precisamente ese tema. Siempre se ha achacado... Mm. al siglo XVIII, que como se autorretrataba a sí mismo como el siglo de las luces, ¿no? sí. para ser el, el siglo de las luces necesitaba un siglo de sombras, o sea, mm. una época de sombras, ¿no? Y decidieron tomar la Edad Media. ¿Por qué decidieron tomar la Edad Media? Porque ya los humanistas italianos... Mm. De los primeros tiempos del Renacimiento, decidieron que los tiempos antes de ellos y justo después del Imperio Romano. Que era así: humanismo, ¿no? <laughs> Tenían que ser sí. un, una mierda y oscuridad y demás, porque, claro, ellos eran los que recuperaban las tradiciones del Imperio. Claro. Entonces, eh, se debe pura y llanamente a una intención propagandística y a, ¿cómo se llama? a esnovismo cronológico esnovismo cronológico perdón, uy, que voy a estornudar que lo tengo aquí pillado venga bueno, se ha cortado. Vale, igual. Bueno. No, eh, sí, sí, sí. El concepto se llama esnovismo cronológico y quiere decir a que tú en tu... Bueno, el que limpió los retretes no, no le parecía el siglo de Arlo. Eh, el esnovismo cronológico quiere decir que nosotros en nuestro presente nos creemos que somos la hostia, fantásticos y, y chachi guays, ¿no? La repa noche. Eh, exacto, el recopite. Y que lo de antes... Era una mierda. Sí. Y que eran unos catetos y unos sucios y unos tal y unos pascuales y unos no sé qué. Hay una frase que aquí la, espero que la digamos mucho, si, si, si os quede en la memoria, que los antiguos eran antiguos, pero no eran tontos. ¿Vale? Y muchas veces eran incluso más listos que nosotros. Ellos hacían lo que podían con lo que tenían, ¿vale? Exactamente. Fíjate, eh, hablando de snobismo cronológico. Precisamente era esta mañana, creo que hablando con, con David, que estábamos sí. viendo un documental sobre Versalles y, mm. y tal, le comenté que hubo una ruptura muy fuerte entre la generación que vivió con Luis XIV y la de Luis XV. Sí. Era como, o sea, los de Luis XV, a los de Luis XIV les decían boomers, básicamente, para entendernos el tipo de, sí. de ruptura generacional que hubo, ¿no? Y una de las cosas que produjo esa, esa ruptura fue una serie de cambios en los hábitos de higiene. ¿No? Uh -huh. y entonces los de época de, de Luis XV les decían a los de Luis XIV que tenían unas costumbres que eran súper que por qué leches hacían eso y que no lo podían entender y es que claro, hay que entender que la gente de la generación de Luis XIV eh, vivió en un Versalles que estaba en plena construcción, mm. con lo cual carecían de muchísimas infraestructuras, tenían que vivir a salto de mata, la mitad de las veces eh, no tenían lo más básico. Eso sí que cagaban por las esquinas. Y entonces, pues, para hacer ciertas cosas, se tenían que ir a los jardines. Porque es que se encontraban que donde iba a estar el baño, ah, de repente están obras y ya no hay baño. Y dices tú, ostras, ¿qué hago? Que me cago encima. O sea, pues me voy corriendo detrás de un naranjo, ¿no? Y esta clase de cosas que ya se sabe, uno cuanto más viejo, más pellejo, sí. las siguieron practicando porque era lo que estaba acostumbrado. La gente de la corte del 15 decía, mm, abuelo, que esto no se hace, que hay un váter ahí, hombre, ya. por favor. Pero, en fin. Ya, ya. Está, ¿no? Para que nos hagamos una idea del, del shock. Y han preguntado una cosa muy generalista. ¿Qué siglos corresponde la Edad Media? Depende de la cronología. Mm. Hay una europea, otra española, en varios países. La internacional es desde la caída de Roma por Ojoacro hasta 1453 con la caída de Constantinopla. ¿Vale? Luego en España la diferencia es que termina en 1492. ¿eh? Ay, Me he quedado antes a medio de contar una anécdota que es que un obispo de Constantinopla mm. le echaron muy en cara que iba dos veces al día a los baños públicos oh. a, a lavarse, ¿no? Y claro, eran los que se lo recriminaron, que era gente que era de estos que eran muy. No, no, es que no hay que cuidarse tanto y que no sé qué, ¿no? Y él dijo, dice, ¿Sabéis por qué me lavo dos veces al día? Porque no tengo tiempo para hacerlo tres. Correcto. <laughs> ¡Bum! Y pasó a la historia del tío en plan, mic drop. Esto es lo que decías tú del plano general. <laughs> eh, ¿eh? Efectivamente. Para mm. que se viera que, que caía en una de estas... Mm. En fin, ya está para ilustrarlo. Ah, bueno. Esto es un, una silografía mm. de un problema que tenían en Estocolmo. Mm. Y es que por lo visto en el Estocolmo medieval la gente realmente si sí era de un cerdo... Importante. Importante, muy importante. Y por lo visto tienen... Una ley detrás de otra publicada para decir, oigan, gente, hagan el favor de mantener la calle limpia. Sí. <laughs> ¿Por porque nos llega la mierda por los sobacos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues esta ilustración está en el Museo de la Ciudad de Estocolmo para ilustrar cómo pasaban estas cosas. Aunque, bueno, esta ilustración es graciosa porque es una gente que ha ido a darle la turra a una señora a su casa y para que dejen de darle la turra, los tunos le dicen. Uh -huh. Irse a cagar, ¿no? Y entonces coge ella y le tira los meados para que se larguen, ¿no? Sí. <laughs> en fin. Porque, bueno, la gente que no tenía baños así más sofisticados, pues en su casa tenía un jarro, lo mismo mm. que que luego había el de hacer pipí, pues. La vacinilla. Había el de hacer popó. Mm. Y esto se podía estar tapado o no, o se podía meter en un mueble. Y un que mueblecito, se, que era queda de noche. Tapado sí. y tal, para sí. que no apestara mucho y tal. Y eh, según las ordenanzas públicas. De las ciudades se tenían que tirar por la noche Y esto es uno de los problemas Que sí que es verdad tuvieron las ciudades De la edad media hasta Prácticamente el siglo XIX El tema de lo del saneamiento público Que en las ciudades nuevas y las que crecían mucho Las alcantarillas de estilo antiguo No las utilizaban O sea, no crearon nuevas ¿Vale? Hmm. Entonces, lo, claro, lo se quedaban que, cortas claro, Lo que hacían eran ca canalizaciones En el centro de la calle un poco para que desaguara. ¿Qué pasa? Que las calles se llenaban de polvo, tierra, etcétera. Mm. Y muchas veces tapaban el diseño original de la calle y la canalización. Y había otras calles que eran muy cutres y que mm. no tenían. Y bueno, eh, sí bueno. se tiraban sí. A, a, también la, los desperdicios de las casas. Había ciertas plazas que eran las plazas basurero y se tiraban ahí. Es que es a lo que iba a ir, vamos a mm. ver. O sea, no era una cosa indiscriminada. De hecho, es que hay mucha legislación también sobre que había eh, sitios que eran fosas sépticas a los que la gente tenía que ir a tirar la caca. Mm. ¿Por qué? Porque la caca se utilizaba de fertilizante. Había sitios donde había que ir a tirar el pis o sitios específicos mm. para ir a hacer pis. ¿Por qué? Porque el PIS lo utilizaban para curtir cueros, sí. para fabricar lejía, para, hacer, para limpiar. Sí, telas. Para, para calentarlo, sac sacarle el salitre. Efectivamente, para sacarle el salitre. Y además es que mm. la gente que recogía ese salitre de, de los urinarios sí. tenía que pagar un impuesto claro. al ayuntamiento. O sea, es que nada se desperdiciaba. Con las, con las armas de fuego y, y los cañones y tal. El, te, el tema del salitre es tan correal, en Francia y en otros sitios. Y, por ejemplo, en Milán, que era uno de los centros productores de artillería y tal, había gremios de eso, de gente de rascar en las paredes, de donde la gente hacía pis. Porque como había paredes encaladas, la reacción de la cal con el, la orina y tal... Producía salitre. Concentraba el, el salitre y eso lo procesaba luego para los cañones, ¿no? Efectivamente. Ya sabes que los, que los cañones tienen pis, ¿no? Cuando lo pasan a disparar, ¿no? Y fíjate, permíteme citar algunas leyes, como por ejemplo en San Giniñamo, en el 1255, hay una ordenanza. Que obliga a la limpieza regular de las letrinas y a la inspección periódica de las calles para que se mantengan limpias. Uh -huh. En París, en 1270, se designan puestos de basureros e inspectores para la limpieza de las calles. Uh -huh. En Aviñón, en 1245, estaba prohibido verter mm, aguas fecales a la calle, la basura, los desechos y las heces con unas multas impresionantes. Bueno, en Londres, uh -huh. es que había incluso penas de cárcel. Si, si ensuciabas en tu calle, o sea, en 1326. Ah, bueno, y ahí hubo un caso de un peletero sí. que tiró unas una pieles de no sé qué leche a la calle, no sé qué, sí. y cogieron a la gente y le dijo: Estás ensuciando. Y le pegaron tal paliza que lo mataron. <laughs> Ajá. lo mataron por guarro por tirar mierda a la calle o sea muy muy fuerte no bueno aquí veis otra casa de baño de esta de tipo Alemania Flandes y tal de finales del 15. gente la. gente bañándose estos son peregrinos mm peregrinos que llegan a un sitio, es que está recortada la imagen, sí. se ve al, a la izquierda se ve a otros peregrinos llegando, pero bueno este se ve el gorro que lleva, el tipo de zurrón, el, el, el palustre, este para caminar, se ve que es claramente un peregrino, otro que está en el agua lleva el gorro de, mm. de peregrino, para que se vea lo que comentaba antes sí. que se hacían casas de baños específicas para peregrinos, mm. para enfermos y para pobres otra señora lavando bueno, juego luego hay una cosa. Bueno, ah, mira, esto, esto es el, el famoso jabón de Castilla. Eh, efectivamente. Del que hemos hablado antes, como la Real Almona de Sevilla. Os preguntaréis cómo la gente que no tenía agua corriente y tal, en la casa particular, en pequeñas y tal, se lavaban. Pues se lavaban con. Mmm, a ver si lo tengo yo por aquí. Que he repetido unas cuantas cosas de todo lo que se han dicho. Mira, esto es una bañera hmm. así más historiada con. Con las florecillas. Sí, como las que habéis visto los, en la ilustración. Con las esponjas naturales y tal. Estos son los cepillos de dientes que llegaron. Los primeros. Los de bambú con, mm. con cerdas. Que son de los, de los chinos, ¿no? Todo esto que habéis visto antes. Y quiere llegar a esto, ¿no? La gente que no tenía bañera o que no tenía este tipo de cosas, mm. pues lo que hacía era llenar un cubo. Y se, la, y se lavaba por... Por, 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 por parte. Por, por parte. Mira, aquí hmm. en, 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 en esta escena se ve, pues, primero se lava la cabeza, se lava los pies, se lava el pecho, etcétera Entonces usaban unos paños de lienzo, así bastante abrasivos. Sí, ¿vale? no sí he, he cogido aquí muestras de tela. Hmm. Para enseñar a la gente cómo, Entonces, cómo era la historia. Con eso y con el, ja, con el jabón y con las esponjas estas naturales que las vendían, ¿vale? pues se frotaban. Se frotaban y, y. Mira. Se la... Este es un tipo de tela arpillera. que puede parecer arpillera es de cáñamo. Sí. Eh, esto, eh, como con la textura que tiene. Propiamente, pues simplemente lo humedecían un poco y sí. empezaban a frotarse. Y esto servía de exfoliante. Pero es que tenían otros tejidos que eran más finos. Y los gitanos están preguntando ahí. Pues bueno, los gitanos, cuando te casas y no eres virgen, no es boda, sino ajuntamiento. Otro, otro día habla, habla, hablaremos de los gitanos. Mira, precisamente de... esta es una que la utilizamos minoría. para recreación, para lo mismo, que lo utilizo para lavarme la cara, las manos, sí. en las recreaciones. ¿Veis? Es un tejido de algodón. Bastante, o sea, es muy básico Está en su color crudo y mm. demás Y lo mismo, esto lo hacían Lo, lo humedecían Y le, le añadían pomadas Pomadas que llevaban piedra pómez zarín, o sea, arena mm. En fin, eh, algunos Polvichis Que servían para lo mismo Para, para exfoliar ¿No? Mm. Y luego pues ya tenemos paños más Más pijis, ¿no? Sí que estos ya son más finos ya para la gente guanchi. Pero para que os hagáis una idea de dónde viene... Este es un rimonín de esto de los, ju los, ju los judíos, ¿no? Para que os hagáis una idea de dónde viene nuestra costumbre de las toallas. Esta gente en los baños pues tenía 3, cuatro o cinco y lo iban utilizando para... Para cada parte del cuerpo, los brazos, la piernas. Varias preguntas. Las normas de higiene del Islam era para poner cier, 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 ciertas normas y lo de no comer cerdo. Y luego los gitanos de dónde son. Bueno, lo, los gitanos parece ser que salieron de ahí del de la India, del 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 Punjab, que parece ser que hubo un alzamiento y eh, tal, porque se aliaron con no sé quién, sí. unas tribus, unos pueblos y tal. Y luego, como perdieron la guerra antes de que los mataran, se, se fueron hmm. de a, a, allí y empezaron la diáspora. ¿no? Eh, los de lo del, lo del Islam. Sí, el, el, el Islam es una religión que tiene muchas normas de vida. Es una religión que... Fundamentada en la norma en la sí, legislación que, básicamente a diferencia de la nuestra y tal que sí que es verdad pues que tiene cosas mediante la lo que se llama el pentateuco y tal de tradición judía que tiene ciertas cosas como lo del ayuno y tal pero la religión islámica sí que es verdad que se fundamenta mucho en definir cómo es la vida de las personas. Es que... En todos los aspectos, en el sexual, en el laboral, en es el... Es que esto lo he comentado, no sé si aquí o ya lo mm. he comentado en tantos sitios que se me olvida. Pero es que hay que tener muy claro que eh, el islam es un din. Mm. ¿Qué es un din? Un din es un sistema sociopolítico indivisible. Un o sea, un din que consiste en la costumbre, mm. la ley y la religión. Y son inseparables. Ya, ya sabes que Unamuno llamaba mi costumbre a su mujer, que se murió. Ah. <laughs> eso sale en la película de Mientras dure la guerra, que la comentaremos. No, al... no me acuerdo, la vimos, pero, pero se me ha olvidado ya. La tengo que volver a ver. Sí. Eh, entonces, eh, por eso, por ejemplo, Jomeini... Sacó esta ley o no, esta claro. norma de es que os tenéis que limpiar el culo de, de tal manera. Porque el Islam es ordenancista. Tiene normas para absolutamente todos los que de la vida. También dijo que se tenía relaciones con una vaca, que luego no podías consumir la carne de la vaca. Sí, es verdad. <laughs> sí, bueno, Khomeini se podía haber quedado en su casa calladito, bueno. pero bueno, esa es otra historia. Bueno. En fin, eh, ¿por qué estábamos hablando del Islam? Ah, por lo de comer cerdo, los sí. baños y demás. Sí, sí, es que aquí veis El baño islámico, ¿vale? Hmm. Esto que está en el techo son unas claraboyas que tenían unos, como unos topes que eran de madera o de cristal y tal y se podían quitar o poner. Podías quitar algunos para que hubiera más circulación de aire... Lo volví a poner para que se cargara más. Era para ambiente. regular el nivel de vapor y además solían ser de colores y demás, entonces daba un aspecto muy bonito al interior. Pero esto era este concretamente un baño estilo hamam. O sea, sí. es de vapor. De vapor, exacto. Sí, sí. ¿Qué más iba a decir yo sobre el islam? Ah, bueno, sí, sobre, sobre lo de las abluciones en, en el islam, mm. por ejemplo. Mira, otro de estos de sacarse la cera de los oídos, este es medieval. Sí, es verdad. Eh, a la idea de que, por ejemplo, las mujeres islámicas mm -hmm. no pueden utilizar el mismo esmalte de uñas que utilizamos el resto de las mujeres. Ah. ¿Por qué? Porque consideran que el esmalte que nosotros utilizamos aísla la uña sí. y entonces la uña, si tú te lavas las manos, no se limpia. ...porque la has taponado con el esmalte... ...entonces han desarrollado... ...unos esmaltes modernos, micro... ...no sé qué leches de la hostia... ...yo me quedé flipando cuando lo vi... ...que la tía que lo ha desarrollado se ha hecho de oro... ...de venderlo... ...porque eh, no, hay, no tapona del todo la uña... ...y entonces cuando te hacen las abluciones... ...son correctas... Mm. Es, ...es la leche... ...el nivel... También que decía ya... ...el profeta que él cuando se muriera... ...era porque sentiría que se le cortaba la horta, ¿no? Sí. Y cuando le envenenaron el cordero ese, que es cuando se lo cargaron sí. dijeron, ah, es mi hortita, ¿no? Y se murió. Bueno, dijo, en fin, no hagamos este <laughs> tema porque es larguísimo. Otro otro esquema, ¿vale? De, 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 de otro paño baños... árabe. Así, uh -huh. muy tochos. Esto era mmm, un aguamanil musulmán uh -huh. Va... popular. Sí. Y estos son los famosos lebrillos, donde echaba agua y te lavaba la cara. Sí, efectivamente. Te le lavaba otras partes del cuerpo. Lebrillo, jofaina, mm. palangana, como lo quieras llamar. Tenemos de mil nombres, de mil tamaños. Esté ahí, lo que enseñaba antes. ¿no? Un espejo. Un espejo. De los que decíamos, esto es de los espejos primitivos mm. que comentaba yo. Josque rabia que no me estoy acordando del nombre del tipo de espejo. Un espejo ¿sí? veneciano, ¿no? No, es que el espejo veneciano ya es depurado. Ya es del moderno. Es del antiguo. Este, este tipo de espejo es como el que tenemos aquí en el camarín de la Virgen del Rosario. ¿Sabes? Sí, sí, ¿Es el sí. tipo de espejo que te hable. Uh -huh. Más escenas de baños para que se vea aquí todo el mundo con uh -huh. todo el mundo tan tranquilamente. Uh -huh. Mira, el de la cama le está tocando la tetilla a la señora. Es que esto ya es de la época en la que decía que los baños eran daban... lugares de prestitución. F, 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 efectivamente. Más esenciero, ahora medie, med, 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 medievales. How hacer? to make medieval soap. Y aquí entramos en... en la un, barbería. En un fascinante mundo, que es el de los barberos y el de los boticarios, que es lo que veis a la derecha los lo, lo, lo boticarios y la gente se suele reír es que la medicina medieval es una tontería no sé qué bla bla, bla porque crean chorradas bueno pues mucha gente está haciendo estudios a día de hoy acerca de remedios mmm, que salen en recetarios y muchos de ellos no todos claro tenían principios activos que efectivamente efe funcionaban efectivamente aunque las concentraciones eran menores que las que claro, se le pueden sacar ahora en el ¿no? laboratorio y aquí vemos una navaja baja de la época y un señor bar bar barbero, ¿no? Los barberos, pues ya había desde la edad antigua y eran per personas. Lo digo porque. <laughs> Me encanta que tengas que aclarar que eran personas, gracias. Lo digo porque a día de hoy <laughs> la gente no suele ir a, a que le afeiten. Va al peluquero. ¿Vale? Pero eso del barbero y tal, lo de la espiralilla esta de colores y tal. Se ha quedado con una cosa muy viejuna. Se ha quedado simplemente vas, pues yo qué sé, va eh, eh, a una boda o lo que sea y tal, pues, pues que, que quiero que me acicalen perfectamente. ¿Vale? Pero los barberos fueron toda una institución y ya aprovecho y hablo de ellos y no tengo que hablar de ellos en la edad moderna. La gente en aquella época sí había gente que se afeitaba ella misma, ¿vale? Y se pelaba ya misma y tal. Pero esta gente tenía muchísimo trabajo. O sea, y en la Edad Media mmm, era un tipo que te servía para un roto para un descosido. Porque los médicos médicos, había varios tipos de médicos, estaban los, los médicos intelectuales, esto de la flecha hay que sacarlo para la derecha, porque está en conjunción Júpiter con Saturno y tal. Ese tío mejor no vaya, ¿vale? Porque no solía operar. Luego estaba el cirujano, que el cirujano podía ser acreditado por la universidad, que es lo, lo que se llama cir, 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 cirujano. O el físico. El físico era el cirujano de combate, por así decirlo, que no tenía título, pero tenía bastante experiencia. Y luego, como eran bastante caros los servicios de esa gente, la gente a lo que iba era al barbero. Y el barbero te sacaba la muela, te ponía un emplasto, te cortaba el pelo, te afeitaba. Te valía lo mismo por roto que por un descosido. Te valía para todo. <laughs> Eh, en sitios como aquí en, en, en España, luego se quedó el tema, y esto se quedó en, desde la época, yo qué sé, de, de los Reyes Católicos, el Quijote, el siglo XVII en adelante y tal. Los, los barberos mmm, tenían que pasar eh, como un, un mir, ¿no? como una interinidad, y tenían que estar tra trabajando dos años de ayudante de barbero. Para acreditarse ser barbero. Porque ya el, el, el hecho de afeitar a la gente y tal, pues requiere mucha. De pericia. Pericia, ¿vale? Mm. Y ellos tenían lo que se llamaban la vacías de barbero. Ya sabes que las vacías de barbero son redondas y tienen un pico redondo así, ¿vale? Esto es lo que se ponía Don Quijote en la cabeza y se reían de él. Pues el, el, la media luna esta es para encajártelo aquí, ¿vale? Y mientras te están afeitando. Ahí pues, se ponía agua, ¿vale? Y bueno, en la época en la que ya gustaba la espuma, y en el siglo XVIII o XIX y tal, ahí es donde se ponían las la espumillas, te iban dando con la brocha y tal. En, 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 en otras épocas anteriores era simplemente partir afeitando y tal y que se cayera allí. El, los pelos y tal se caían en un pozo de agua que había. Y dice, Blas de Leza fue afeitarse y mira lo que le hizo. Sí, Isaas eh, y, y Peral se murió de un mal afeitado. Isaas Peral ¿Sí? no se murió de cáncer. No, le vino de eso. No fastidio Porque se le infectó. Sí, sí. Eh, le, Ostras. Era un barbero de la armada que era muy manazas y le afeitó mal. Le hizo unos cortes muy profundos, feos y. En fin, ¿no? Eh, las vacías estaban las de metal, que eran normalmente las que se solía usar, pero luego hacían otras de, de, de cerámica. Y las de cerámica la, las colgaban en las fachadas del negocio como reclamo, como símbolo de que eran barberos, ¿vale? Porque en esa época to, 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 todos los oficios tenían como una serie de símbolos en, la, en las fachadas y tal. Para que tú supieras de que era el negocio correspondiente. ¿no? Luego, 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 ya en el 18 o 19, se puso de moda pintar los carteles. Esto de, mm. de poner eh, restaurantes o Sí, pintarlos de en cristal. De botín, De botín. Vale. <laughs> Pero en, en, en épocas anteriores no. Y los barberos ponían en Castilla su tabla de precios y lo que ellos hacían estaba pintado en las vasijas de cerámica que estaban colgadas. Mm. Entonces tú llegabas y decías, quiero el tal y quiero el Pascual. Y estaban a precios fijos, porque era una, mm. una, una cosa que gremialmente... Mira, en el chat han dicho antes, una, una sangría de vez en cuando es muy sana. Pues quiero comentaros un detalle sobre las sangrías, porque es algo que siempre dicen, ah, esto es de los estúpidos que eran en la Edad Media mm. y de la mierda de medicina que tenían, porque eran unos paletos y no sabían ni, ni dónde tenían la raja del culo, ¿no? Mm. De, de inútiles que eran. Pues hay que decir que la sangría... Mm. Y no la de beber, me refiero <laughs> a la de... Eh, que esa también está buena. <laughs> esa está muy bien, con esa no tenemos ningún problema. La sangría de, 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 de que te pinchen y que de, de, dejen fluir la, la sangre un rato, ¿no? Y te quedas mm. todavía medio grogui Sí. Esa la inventaron los egipcios. Andanda. Bien. Y la utilizaron mucho, muchísimo. Y la defendieron los griegos. Mm. Y a la Edad Media llegó a través de los escritos de los grandes galenos griegos. Que hablaban de la teoría de los humores. ¿Y por qué se desarrolló esta sangría tanto en Egipto como mm. en Grecia? Porque decían que al expulsar sangre, el cuerpo como que entendía que tenía que reequilibrar los humores. Mm. Y entonces eh, era como un reset. <laughs> sí, era como darle al reiniciar. Claro, y dice, uy, estoy muy, de muy desbalanceado. Rápido, mm. cuerpo, ponte a, a poner los humores en la mm. proporción que tiene que ser. En fin, ya está. La medicina de antaño. Pero hay que decir que no es fruto de la ignorancia de la Edad Media, mm. sino que viene de la antigüedad. Antigüedad a la que ni de coña le atribuimos mm. las, los malos calificativos que le atribuimos a la Edad Media. Ojo mm. al dato. Bueno, esto es el, un poco el, el mito, ¿no? Mm. Volvemos al, al jabón de Castilla. Y ya hemos terminado con hemos esto. Hemos dado la vuelta a esa carpeta. Ay, mira, hablando de barberos, fíjate. Quería hablar un poquito del dentífrico. Sí, venga. Porque lo mismo que hemos hablado de, de, del cepillo de dientes, claro, el cepillo de dientes no se aplica solo, uh -huh. sino que le echaban cositas. Vamos a ver, existe dentífrico desde los egipcios. Uh -huh. Ojo al dato. Que de nuevo vuelven a utilizar un poquito de natrón, que es muy sano eso de <laughs> natrón en, la, en las encías. He hecho una ensaladita con natrón. <laughs> y en fin, eh, bueno, o sea, se dieron cuenta de que era como muy bestia. Esto de natrón. y entonces empezaron a hacer mezclas. Mira, tengo aquí apuntado con pimienta, con sal, con menta, con flores, con mirra, con piedra gómez, con pezuñas de buey y con cáscaras de huevo. Claro, todo esto muy machacadito para que arañe un poquito. Pero hay que decir que los egipcios tenían una higiene dental malísima, mm. malísima precisamente porque tenían los dientes muy dañados a causa de estos abrasivos que utilizaban para lavarse, porque se pasaban cinco pueblos. <laughs> y entonces se acababa garañando el esmalte y al final esos dientes pues, pues se hacían pedazos no. en fin, eh, en Roma es un tal Escribonio nos deja una, una receta que es con vinagre, miel sal y cristal machacado cojonudo echarte echar cristal en la espalda cumplía lo que, pre, lo que prometía es, Escribonio escribía ¿no? escribía, exacto y bueno, hay que decir que en Al-Andalus dijeron «Ostras, estos remedios que nos han llegado del pasado son muy bestias, mm. echa, echa los dientes abajo». Así que en el siglo XI mm -hmm. tenemos un escrito en un libro que se llama «El libro de la almohada» de Im Wafid, que era toledano. ¡Ojo! que creó una fórmula de dentífrico que no te destrozaba la boca y que se utilizó durante mucho tiempo, que llevaba hojas de menta, de albahaca, de membrillo, de melocotón, doble de hojas de rosa, tierra jabonera de Toledo, Correcto. hojas de cidra y todo pulverizado y pasado por un tamiz para que se quede finito finito. ¿Qué pasa con esto? Ojo que tiene truco. Existía esta fórmula, pero esto no era algo que la gente se cogía, se ponía y, ah, ya lo he hecho aquí, que por cierto, se aplicaba con una tela, no con, oh. no con cepillo, sino que con una telita hacía así. Uh -huh. Pero no te la aplicabas tú. Tenías que llamar a un señor que se llama el quexaler, el o el quexaler, uh -huh. que está documentado que también los tenían en las cortes cristianas, sí. y que era, digamos, un señor que se encargaba del cuidado dental. Y nada, el dentista de la época. Y entonces, por ejemplo, el rey Juan I de Aragón está documentado que de vez en cuando decía, llamad a mí que saler porque nos requerimos que nos, nos quiten el sarro, porque mm. utilizaban como una especie de, de cuchillitas para raspar el sarro, ¿no? Y luego aplicaban este dentífrico, que era como un remedio para... Que se calmaran las encías y, y demás. Sí, están diciendo y tal, que ¿no? tenemos que hacer un programa de la medicina. Sí. Mm. Tenemos que hacer. Mm. Bueno, llegamos al, bar Prosigamos. al Barroco. ¿Barroco tú? ¡Barroco tú! Y bueno, aquí vemos gente. Ya sabéis que <laughs> en Madrid. En, en Madrid. En, los, en el manzanares la gente se bañaba, bueno, se emborrizaba más de tierra que de... de, de sí, al final de, no se convertía pues, eso. Había tanta gente que levantaban todo el fondo del río. Pero y... era una costumbre que venía de hmm. otros sitios, ¿no? Como siempre la población de, 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 de Capital ha venido y viene de, de otras muchas partes, pues llevaban con ellos su, sus costumbres, ¿no? Y aquí los veis, ¿no? Los, 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 los coches y tal, la gente... Sí, el, el cuadrito este es una maravilla porque si uno, se acerca, haciendo... si uno se acerca a los detalles es la leche porque se ve incluso las señoras en los carros mm. metidas en el río rodeados tanto de hombres como de mujeres que están ahí en pelotinguis mm. dándose su baño fresquito en pleno verano, deducimos, porque joder, meterte en el manzanares en diciembre, no sé yo. Sí. <laughs> Pero vamos, para que se vea que decían, ¡ay, oh, es que mira las cortas españolas que visten de negro, que van vestidos hasta el cuello, que Aquí son unos pacatos! Lo, mira, mira. lo curioso que veis es esta mezcolanza, es decir, porque hay gente que va con los carruajes y hay otros que están ahí como haciendo crisma y tal, pues que todo esto en la época se lo vea como actividades libertinas. Exacto. Esto, esto era ocio al aire libre. Claro. Ir en tu carro, ver qué hace la gente, chafardear. Bueno, es que el cuadro es más amplio y hay otra parte en la que se ve unos que están poniendo una tela para hacer un picnic, otros Ent que están comiendo. Entonces, lo, los esgrimistas que siempre habían formado parte de, de la gente despendolada, pues no, no es coña. Sí, 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 y, esgrimistas. Y aquí estaban con la gente despendolada, literalmente, ¿no? La que la que se quitaba la ropa para. Mm. Y bueno, esta es la vista general, ¿no? Fíjate, ve ahí la, la señora mirando a la gente ahí en, en pelotilla, luego una señora ahí en pelotas en el caballo, con, mm. que sea, ¿qué será? con el novio, el marido, lo que sea. Con el, con, el, con el novio. ¡Egrimistas! Y ahí todo el mundo tan ricamente y no había lugar a escándalo. No es que, ¡oh, Dios mío, la gente que es decente! No, era mm. lo normal. Bueno, aquí ya habían evolucionado, le ponían un cojincillo Exacto. Para que estuvieras para que estuvieras cómodo. Este es un váter de Versalles. Mm. Porque otro de los mitos que circulan por ahí es que en Versalles no hay baños. Mm. Claro. Y claro, y es que dices, no, vamos a ver, es que los váteres eran estos muebles... Lo que había era creados que se llevaban el jarro eh, de cerámica que estaba dentro. Exacto, y estos muebles pues estaban puestos en pasillos que no estaban a la vista de todo el mundo. O sea, sí. detrás de un, de un, lo diría, de un tapiz tú, había una puerta y en esa puerta por detrás estaba este mm. mueble y tú ahí hacías tus cosas tranquilamente sin que te viera nadie. Sí. <laughs> Pero en fin, es que hay gente que aplica la mentalidad... Ya le es que del barroco tenía pocas y algunas en un formato un poco raro. Uh -huh. Aquí estaba lo de, lo de lo que he dicho antes. Este tío que parece un dentista, pues no es un dentista, no es un barbero, uh -huh. ejerciendo de dentista. Y os preguntaréis, ¿por qué el tío lleva espada? Porque era parte de un gremio. Y, claro. Y los que estaban en los gremios tenían el privilegio, tenían el derecho. De poder llevar hmm. armas de, de defensivas, ¿no? Por eso hacía mucha gracia que Pérez Reverte y otra mucha gente de, eh, en el, la triste ideal Es ¡Sí, que hasta los sastres llevaban eh, espada, pero ¿no? A ti el sastre te, te parecerá un trabajador muy mindúnde y tal, pero, en pero la, eran un señor gremio. En la época eran un gremio. Los que eran una mierda pinchar un palo eran los mozos de cordel, los aguadores. Los criados de las casas. Los que no estaban gremiados. Efectivamente. Eran los trabajadores no cualificados. De la, de la. Mira, este es el váter de Enrique VIII. Sí. Que se conserva. Tenía un criado que se llama Groom of the Stool. Que cuando tenía ganas de hacer caca, uh -huh. llevaba esto y supervisaba que su majestad cagara bien. Uh -huh. Y luego se llevaba el resultado y lo limpiaba. ¿no? Ay, me estoy acordando de la recreación de San Miguel de Foces, una loaña. De, de, de hecho, aquí es donde viene la palabra retrete. Porque el, claro. el, 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 el retrete era una cámara apartada que tenían los reyes en el siglo XVI, XVII, donde hacían sus necesidades en este tipo de cosas, pero era una habitación y tenían una cámara. O sea, un, un, una cama, ¿vale? Porque a veces ellos estaban cansados y tal, si querían echar una siesta, querían dormir, que no les, mol, les, mol, les molestara. Y entonces era súper curioso porque cuando estaba en el rede, en el rede, en el retrete, aunque el rey le servía a un montón de gente, y además en el ceremonial este que teníamos nosotros, el borgoñón y tal, que era súper barroco y complicado, eh, ni siquiera el mayordomo mayor podía entrar al, rede, al retrete. Le hablaba desde fuera. Pero el único que estaba en el retrete era un criado, en específico, que se llamaba El Retrete, ¿vale? Y ta también se suponía que era una de las personas de más confianza del rey, porque era el, el, el hmm. que, bueno, le sacaba la caca y el que vigilaba que estuvierais descansando correctamente, que no le, mol eh, no le mol molestara a nadie, ¿no? De eso es de lo que quería hablar de la recreación de San Miguel de Foces. Sí que bueno es una recreación ya hemos hablado de ella alguna vez que se que recrea el siglo XIII en mm. España no y una de ellas pues se, se representó la corte una coronación etcétera no y uno de los recreadores hizo este papel del tío del retrete mm. y además es que tuvo alguna intervención muy graciosa no porque se acercaba al que a, a nuestro amigo al que hacía el rey y decía majestad quiere que le traiga su oh. <laughs> su vacinilla no y él no, no, ahora no. Estuvo una recreación de 10, de todas las ediciones. Y si traesme el este que de Tengo que hacer de cuerpo, ¿no? Bueno, esto para que veáis que escobas había ya desde época. Sí, bueno, barrer se barre desde que hay casas. Mm. Desde que existen las casas, básicamente. Otro lebrillo. Otro lebrillo grande de los de meterse dentro de pie mm. y echarse agua. Con cerámica así vidriada. O claro, po vidriada por dentro. Populir. ¿Esto qué es? Estos son aguamaniles. Ah, eso es un aguamanil. Sí. Uy, qué curioso. ¿Onda? Los aguamaniles se pusieron muy creativos a la hora de hacerlo. <laughs> Tenían formas de animales y ah. tal. Aquí ves un niño que se está bañando. En un... claro, está el niño en la bañerita pero luego es que está la mamá lavando al otro niño sí. y dice, niño, lávate la cara que la tienes llena de la mierda y de, mientras se están poniendo una cosa que le gustaba mucho en la época, que eran los jarritos estos con las ventosas la, las pompas, sí, sí. Para, para eso, para hacerse pequeñas sangrías mm. a través de la piel porque sacarse sangre es sanísimo como todo el mundo sabe claro, así si sales con los humores vamos los veis perfectamente aquí, equilibrado más gente bañándose. Uh -huh. Lo mismo, más escenas del manzanares. Yeah. El peluquero barra barbero. Efectivamente, barra una... ahí la... Mira, ahí, ahí se ve sí. un cacharro para echar el agua, de estos que se colgaba. Ya, vale. la, la, la cabeza está colgada con un grifo. Uh -huh. Como curiosidad, yo lo he contado muchas veces en casa de mi abuela paterna. En el pueblo, ellos no tenían el baño en el mismo sitio que en, que en la casa. Era un corral que estaba en unas casas, o sea, unos números más arriba de la, de la calle. Y como no tenían ducha, porque nunca se la instalaron para ducharnos. Allí, cuando íbamos de vacaciones, habían comprado un cubo de chapa bastante tocho y había un abigo. Tres años, eso lo llenaban con el agua caliente, lo colgaban y en la parte de abajo le habían puesto una cachofa de ducha que se le habían puesto se, se la habían como soldado le habían sí. puesto silicona y tal y tiene una palometa y todo eso cuando lo abrías te caía el, 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 el agua en plan ducha ¿vale? han preguntado que cuando se inventa la ducha en el o sea mm. la ducha tal cual la conocemos hoy se inventa en la segunda mitad del siglo XIX más, mm. o menos, más o menos por la mitad, pero segunda mitad. ¿Esto eran jarros para hacer tus necesidades? Bueno, es que eso es el, el bidet original. Mm. Sí. El bidet original es, es una, una jarrita, o sea, ese asa es tan mm. ancha como la mano. Y hay un, varias pinturas que se ven del siglo XVIII, que se ve a una señorita del siglo XVIII, muy pintona ella, sí. con la falda remangada mm. y con el bidet este poniéndoselo debajo del chirri para hacer su pipí. Sí. sí. Básicamente. Que además se lo hacían como muy gracioso, ¿no? Con un ojito dentro y decía, te estoy viendo en plan picantón, ¿no? De, uy, te estoy viendo el chichi. Mm. <laughs> y esas cosas. <laughs> Mira aquí qué perfumero más chulo mm. del siglo XVI. De y aquí La está, evolución del vide. Aquí está lo que estabas diciendo. Estos son los pides los tipo Luis XIV, ¿no? No. no, no. A ver, el bidet que yo te he dicho se inventa en el siglo XVIII. Ah. El bidet este de mano letal sí, sí. es del XVIII. Y estos ya son de, de finales del XVIII, principios del XIX. Ah. Estos ya son, son casi, casi del XIX. El bidet María Antonieta, ¿no? Y, y más bien Josefina Bonaparte. Y mm. esto, este modelo también se utilizaba durante el Romanticismo, por ejemplo. Para que nos hagamos una idea de la prolongación en el tiempo que tiene este tipo de muebles. Aquí en Granada, en el, sí. en el Museo Etnográfico, que tienen varias sí. salas dedicadas al romanticismo, tienen varios de estos. Eh, de los baño, con, clásico. con tapa, ¿vale? Bueno, por cierto, en el Museo del Prado se conserva mm. el váter de Fernando VII. Ah. Que es la hostia, es así como de porcelana, con terciopelo dorado y, y guapísimo ahí, que dices tú. Porque, como suele decirse, caga el rey, caga el papa. Y hasta las princesas más bonitas hacen sus pequeñas bolitas de caca. Incorrecto. Efectivamente. <laughs> eh, dice El es Ese gran misterio. Sí, es, 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 es una cosa que se ha usado durante muchísimos años en Europa, en España, mm. en los países, sobre todo del sur de Europa, se ha usado más. Y luego se nos ha pegado un poco esta concepción norteamericana de que Bueno. De, para ellos siempre ha sido una cosa decadente europea, pecaminosa, etcétera, porque te estabas tocando los genitales. Mm. Pero sí es verdad que cu cuando se han generalizado las duchas del estilo de que tenemos hoy en día. El plato de, de duchas. De, sí, desde los años 60, 70 y tal. Cada vez el video ha sido más infrecuente porque, bueno, ya te limpias todo cuando te metes en la ducha. No, y sabes también por qué, mm. porque también nuestras casas son cada vez más pequeñas. Mm. Por lo tanto, nuestros baños también son más pequeños. Con lo cual quieres optimizar el espacio. Eh, eh, este es el que decías, Esta tú. es una de las pinturas que decía, efectivamente. Esto es una señorita utilizando un bidé de mano. Mm. Eh, pues lo que digo, como los baños son cada vez más pequeños, si, no, si quitas la bañera porque quieres más espacio, obviamente también vas a quitar el bidé, porque entre comillas se entiende que es como un mueble redundante. Sí. Pero bueno, yo qué sé. O sea, yo... Eh, ah, bueno, eh, no sé si lo hemos contado... Hay mucha gente que a día de hoy lo usa cuando tiene un perro pequeño para, la, para lavar al perro. Ah, sí. Sí. Anda. Eso yo yo lo sí lo sé que mucha gente lo utiliza para lavarse los pies. También sí, porque es muy cómodo. Para, la, para llevarse los pies, lo siguen utilizando a mi Pero vamos, para, para cuando tienes el periodo, es fantástico y maravilloso. Mm. Deciros, por ejemplo, que de este puritanismo mm, estadounidense y tal que mencionaba David, el, eh, el alcalde este de Nueva York, tan famoso, el Rudolf Giuliani, que fue alcalde de Nueva York durante el 11 S. Eh, se manifestó delante de un hotel nuevo que abrieron mm. allí, que iban a abrir allí en Nueva York porque las habitaciones iban a tener vide eh, mm. y que eso era una puñetera indecencia claro es que en Estados Unidos bueno, <laughs> ojo al dato eh no sé en qué sección o en qué programa me de nosotros esa vez teníamos un blog de de comentar diferencias culturales teníamos en... teníamos <laughs> entre Estados Unidos y Europa España etcétera, pero ellos tienen varios conceptos divergentes, curiosos y tal, y uno de ellos es el, ese, el de la higiene personal y el de las cosas que son pecaminosas, mm. etcétera, ¿no? Ellos, por ejemplo, comiendo normalmente a mediodía o por la mañana y tal, jamás beben alcohol, ni siquiera beben alcohol comiendo normalmente, a no ser que sea una cosa así como sí. una cena de estas que haces con los amigos, o mm. ellos lo tienen muy asociado al, al ocio, cuando beben, beben. O sea, no beben para acompañar a la comida. Cuando beben es para borracharse como un mono y punto pelota, ¿no? Dice, creo que los váteres que los usamos al revés. Deberíamos ponernos de cara a la pequeña mesa que hay bueno, en ahí... el depósito de agua. No es coña. Ahí te... Bueno, ahí se ha visto en los mm. bidets. Mm. Los bidets estos que has puesto David. Estos de madera que he dicho que eran del, del romanticismo. Precisamente se sentaba uno así. Sí. Hay, por si no lo sabéis, hay varios tipos de batteres. ¿vale? Ah, sí. Eh, están los que usamos nosotros, que son los de El, el tipo 1. Eh, el número 1, o el número 1 o el número 4, que son los que usamos más en Europa. Eh, y, bueno, en España. Sí, bueno, en España. Y es de los que tienen poquita agua en el fondo, ¿no? El váter norteamericano... Es una taza más, más grande y tiene un montón de agua. Y el, y el agua llega hasta arriba. Es una especie de piscina. Sí. Y entonces, en vez de que el agua mmm, caiga del depósito y tal, y se limpie y todo, es como que tú tiras ahí todo y luego eso se, de, se de, desagua. Sí. ¿Vale? Y luego, como curiosidad. está hay... el tipo alemán. Vea la primera imagen que has puesto. Dale atrás. Sí. Con que le dé atrás a la flechita. Eso es. El tipo. A, el tipo 2. Alemán, que es el tipo 2. Hay un filósofo que no sé si lo conocéis, pero se llama. Slavoj que Es muy de izquierda, pero en fin. Muy, 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 pues muy de izquierda. El señor Slavoj Sisek dijo que eh, se había quedado fascinado porque se puede conocer a los pueblos a través de los inodoros. Y que los alemanes eh, tienen este tipo de inodoro en el que hay una placa de muestra. Entonces tú cuando haces ah, 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 tus tu, 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 tu cosas, ¿no? Queda ahí como en ese platillo. Queda ¿no? aquí. Y tú lo ves. Exacto. Porque los alemanes lo hacen así porque comprueban. El estado de, la de sus deposiciones, para, de qué color tiene, de sí. cómo huele, de cómo tal, para ver si están mejor o peor. Para ver si salud. están sanos o Exacto. no y tal. Y luego ya tiran de la cadena y se va, ¿no? Y decía el señor, el que un pueblo que cada vez que va al baño mira su propia caca. Eh, to, todos los días, pues es capaz de cualquier barbaridad. Y que de, de esta manera él explicaba el holocausto en la Segunda Guerra Mundial y todas estas cosas. Tengo ¿no? que decir que, bueno, yo durante, durante unos años tuve que ir bastante a menudo a, a Alemania, ¿no? Y la primera vez que fui, la primera vez que entré a un baño, dijiste, pero este. No, no, era", no, no, me estaban esperando mirándome a ver qué cara tenía. De descubrir cómo eran los batteres alemanes. Mira, cuando me vieron salir, se empezaron a mondar de la risa diciendo: Lo has visto, ¿verdad? Lo has visto. Y es como, como los famosos <laughs> batteristas inteligentes japoneses que no dejan a nadie indiferente, con el famoso chorrillo que se, se te mete, ¿no? Para hacerte un, como, una, como una lavativa, ¿no? Que hay gente que dice: ¿What? ¿No? Porque ya sabes que si se, si te salpica un poquito, es Poseidón dándote un besito. Co correcto. El beso de Poseidón. ¿sí? Aquella vez ya entramos en época romanticista, decimonónica uh -huh. y tal. Para que veáis cómo va a ir variando la cosa. Es una época de transición. Entre el modelo que habéis visto y. Aquí empezaron a poner moquetas en los baños los británicos. <risa> Madre <risa> Dios. Este... Aquí empezó. Este es el documento. Aquí empezó el mal. Sí. Y fueron incursionando hacia cosas más modernas, ¿no? Bueno, esto es muy renacentista. Sí, ¿eh? eso es muy renacentista. estos son ar... hay aquí mezclado de diferentes sí. épocas. Es que no lo tenía numerado, uh -huh. está mezclado. Aquí veis a esta señora llevando la ropa. Y aquí, pues tirando lo, los desperdicios de la casa en sí. el mismo desagüe de los desperdicios de, de, del, de las deposiciones. Del baño, mm. sí. Eh, una vacinilla. Una bacinilla. Esto se ponía debajo de la cama cuando tenía ganas de hacer pipi, pues lo hacías ahí y ya, y ya está. Esta señora muy ordinaria aquí. Bueno, muy ordinaria, no está haciendo pis en el mm. campo sin que nadie la mire, pero aquí, esto es de Rembrandt. Pues no, pues... Parece de un Rembrandt. Sí. <laughs> en fin. La imagen que has puesto antes, ¿no? Otra vacinilla. Esto, como curiosidad, no sé es si es que oh, oh, había una, una, co, una coplilla. Esto sale en los episodios na, nacionales. Eh, en, en, durante la Guerra de la Independencia, el, el, el pueblo llano muy ingeniosamente... Eh, Cantaba una letrilla que decía: Se hace saber por, por pragmática sanción que al jarro de cagar se le ha de llamar Napoleón. Napoleón. Sí, sí. sí bueno, ah, bueno, es que ahí lo puse en. En fin, llevo hace años una, una página de Facebook que es de curiosidades mm. decimonónicas de y tal, ¿no? Y encontré una vacinilla una de porcelana <laughs> súper elaborada, súper bien hecha, mm. que dentro sí. tenía un busto de Napoleón. Sí. Y llevaba una frase escrita alrededor que era del estilo de la que has comentado tú, para que tú cada vez que hicieras tus cosas te estuvieras cagando Hice en la puñetera la, cara de Napoleón. Las botellas de plástico de cuello ancho han desplazado a la fiel vacinilla. <laughs> Eso para los hombres es, 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 es bastante cierto. Se puede ver la diferencia entre la vacinilla y la taza de café. Hombre el, oh, hombre, el contenido, ¿no? Hombre, vamos a ver. Eh, una vacinilla, por decirlo de alguna manera, tiene el tamaño de una cabeza. Para sí. entendernos. Una taza de café creo que es un poquito más pequeña. A no ser que te tomes unos cafés que sean en esta, de cuarto de litro. En esta <laughs> época, el de, de principio del 19, a las tazas de café se, le, se les llamaba po, po, pocillo. Es verdad. Eh, ¿Veis quién en, en época de Luis XIV? Sí. Aquí está señora... Ay, por con cierto. El, con el, con el lebrillazo. Se le atribuyen a Luis XIV muchas guarreridas. Sí. En publicaciones de internet, ¿no? Que dicen que se lavó nada más que dos veces en su vida, sí. que debajo de la peluca se ponía filetes de carne cruda para que los piojos se fueran allí y dejaran de rascarle sí. en otros sitios. En fin, esa, esa clase de, de mierdas que dices tú, pero qué clase de mente enferma ha concebido semejante, semejante sí. mito, ¿no? Bueno, pues hay que decir que Luis XIV en 1682. Mandó matar a tres fabricantes de jabón cuyo jabón le había irritado la piel. Así que digo yo que tan descuidado con su higiene no sería Luis XIV cuando le tocaba tanto las narices que el jabón le irritara la piel. Además, si no se lavaba, ¿para qué iba a utilizar jabón? ¿No? En uh -huh. fin. Y luego también decir que esto lo hablamos en el análisis que hicimos de la serie Versalles, que esto que se decía que Luis XIV no se lavaba nada y que tal y que Pascual. Eh, Luis XIV hizo construir una sala de baño única uh -huh. y exclusivamente para él tomarse baños todos los santos días con su amante Luis de la Vallière, uh -huh. Y que además, el palacio que él copió en Versalles, que es el palacio de Volevicont, tiene un bajo. En el que tiene una sala de baños que es espectacular. Que por cierto, se ve en la película El hombre de la máscara de hierro de, de, este, de, de Titanic. El, ¿Cómo se llama? El Leonardo DiCaprio. Sí. Hay, eh, hay una escena en la que se ve ese baño. Y esos son baños barrocos. O sea, mm. la gente de esa época, claro que se bañaba. Mm. Y esta gente que tenía pasta y que, por tanto, tenía una cohorte de sirvientes que podía traerle agua caliente y calentársela y gastarse todo el dinero del mundo en, en, en madera para calentar el agua, pues se bañaba las veces que le daba la santa gana. Dice, y, y los baños de la India. El Manajá iba a amanecer en el, en el campo. Los de clase alta sí tenían su medio, pero los de clase baja, a día de hoy, en muchos sitios, aunque hay una ley en la India que está intentando cambiar eso y que se instalen inodoros en todos los sí. sitios y tal. La gente tradicionalmente iba al campo a no, hacer No, no lo hables en pasado, tiro bueno, en presente, bien, que bien, en la India tienen un problema a ese respecto. Bien. Hay una charla TED muy interesante que la podéis encontrar en YouTube donde hay una chica que habla del problema que tienen en la India con los inodoros. Y hay una película también muy 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 interesante sobre ese tema, basada en un caso real, bien. que la película se llama precisamente Toilet. Por si os pica sí. la curiosidad, os la recomiendo. Si no recuerdo mal, está en Netflix, mm. creo. No sé si seguirá. El mismo que has puesto tú antes, ¿no? Sí, he puesto varias veces del, varias fotos para, de diferentes vistas. De, mm. Bueno, esto es para ver, en el Renacimiento también se bañaban. Mm. Y aquí tenemos, de hecho, o sea, se bañaban hasta el punto de que se retrataban en el baño. Mm. En plan de, ¿veis qué cantidad de pasta tengo? Que me puedo permitir estar aquí en la bañera con mi mejor amiga, con mi prima, con mi cuñada, sí. haciendo el, el mongolo mientras tengo aquí una cohorte haciendo cosas? Sí, bueno, y, y, la, no, y la nodriza amamantando. Am amamantando, efectivamente. Creo que es una niña, no es un niño. No, no sé, no. Esa, me no, suena no por la que... cara, ¿no? Y los típicos ¿No? alemanes con el. Imaginamos que el, que el señor, este tipo juglar y tal, era un espontáneo que iba a, ir, a ver si le daba a ver si le daban dinerillos. Sí, sí. Monedas. ¿Queréis que os toque algo? No esta mañana? ve, Estos son más variantes de, de este cuadro. Eh, culo eh, renacentista. Es un, es un tipo de pintura estándar de la escuela de Fontainebleau. Se supone que la señora del perito claro mm. es Gabriela de Estre, que fue la amante de Enrique Cuarto. Uh -huh. el primer Borbón sí, el mismo que había puesto yo antes se repite este uh -huh. One More Time aquí le toca el, pe el, pe el pezoncillo <laughs> esto aquí en una fuente directamente claro, pues, joder, está corriendo el, el, el agua o sea. ay, mira veo, veo que lo de los músicos era cosa frecuente mira, hace muy poco tuve una, no una discusión un intercambio de tweets en la red del pajarito azul, ¿no? Con un tipo que era bastante atascado, ¿no? Porque decía que como en el pasado no había agua corriente, ni calentadores, pues la gente, eh, no cabía otra deducción, no se lavaba. Mm. Y claro, yo le dije, digo, de esta conversación que estamos teniendo usted y yo, yo lo único que deduzco es que usted tiene es un, que, un par de tortas. Es que, usted, dieta, ¿no? es que usted, si no tuviera agua caliente, o sea, si no tuviera agua corriente, mm. ni agua caliente, usted no se lavaba. Mm. Pero es que resulta que como a la humanidad no le ha gustado estar guarra nunca, mm. guarros ha habido siempre, pero no ha sido la norma. Ojo, pues la gente se buscaba las maneras de lavarse y vamos a ver. ¿Para qué existían los aljibes? ¿Para qué existían los pozos? ¿Para qué existían las fuentes? Es que nosotros ahora tenemos un concepto de las mm. fuentes como algo ornamental, pero es que en origen las fuentes eran algo práctico: era donde la gente iba a recoger sí. agua para cocinar, para lavarse, para mm, dar de beber a los animales, etc. Para. Mm, para todas las múltiples cosas que se necesitaban. O sea, no era algo meramente decorativo. Dice, si ya existía la Playboy. Otro día habla, uh, hablaremos de la, de la sexualidad. Y bueno, este es el tipo de muebles con el que llegamos hasta el siglo XX. Efectivamente. ¿vale? Uno como este tenía mis abuelos. Uh -huh. Mis abuelos paternos. Con un lebrillo, con un jarro, tu toalla, ¿vale? Y a lavarse. Exacto, además mi, mi abuelo paterno, mi abuelo Isidoro. Lo mismo que comentábamos antes. Sí, que al final de sus días, pues tuvo el pobre artritis reumatoide y estaba muy limitado de movimiento. Le sí. daba mucho miedo de meterse en la bañera porque se podía escurrir y hacerse una desgracia, ¿no? Y mi abuela, pues no tenía fuerza suficiente como para sí. sostenerlo, aunque le ayudaba a lavarse y tal. Entonces, al final de sus días, él volvió al sistema. Eh, con el que se había lavado cuando era jovencito, niño, porque en fin, él nació a principios del siglo XX, cuando no había canalizaciones de agua corriente, etcétera, ¿no? Entonces mm. él tenía este mueblecito antiguo y yo es que lo vi. Lavarse pormenorizadamente todas las mañanas, como hemos dicho, con un paño: primero los brazos, luego las piernas, las asilas, las caras. El, mi abuela le cambiaba la, la jofaina un par de veces con, mm. con agua tibia, ¿no? Para mm. que tal. Y jamás, nunca vi yo a mi abuelo desaseado, desarreglado, ni que oliera mal. Jamás de los jamases, o sea decir que porque la gente no tenía ni agua corriente ni agua caliente, iba a guarra mm. es de ser con perdón, muy gilipollas por, hecho, profundamente por gilipollas. eso hemos hecho esta serie ¿no? para acordarnos de nuestro abuelo bueno, una de las cosas que utilizaba era esto, que durante mucho tiempo se lo llamó lebrillo esto era una especie de lebrillos que había tanto en las casas como otros que había grandes que eran públicos y entonces tú cuando ibas por la calle y tal pues te echabas del de, de agua de aquí del depósito que tenía un grifo y esto caía eh, en la especie de palangana este sí, y tal. Sí. tú te lavabas y tal y luego eso tenía su sistema para irse desahogando. De efectivamente de no esa, es que eso está guante. pillado eso está pillado con unos ganchitos a la madera mm. entonces tú fácilmente eso lo desenganchas de la madera y mm. lo vacías como lo de arriba Sí. Exactamente, exactamente igual. Ay, por cierto, que se me ha olvidado decir que lo mismo que dentífrico existe desde los egipcios, también el desodorante. Oh. Ojo, que nos creemos que es que ahora el desodorante es el rolón este de tulipán negro ¿no? <laughs> y estas cosas. Y no, y mira, el desodorante mm. que lo, lo, lo compré para las recreaciones, para enseñarle a la gente cómo era el desodorante desde mm, el Neolítico. Sin cargarse la casa. Bueno, la casa da un poco igual. La casa, la casa. La casa. La casa. Es... Vale, mañana, mañana, mañana tenéis caja de, tro, de trovador. Eso, bueno, aunque se ve aquí muy, oh, muy brillante, es una piedra de alumbre. Mm. Esto se le echa un poquito de agua, ¿no? Y entonces pues te... Mm. Te lo echas en... Pues eso, en las asilas. Mm. Eh, esto se ha utilizado a nivel internacional desde, como digo, desde, el, desde la prehistoria. Y en sustitución de esto, la gente utilizaba sal o utilizaba limón o naranja, porque claro, lo que se trata es de matar mm. las bacterias que viven en, en esta zona de nuestro cuerpo, que es lo que en reacción con el sudor es lo que huele mal. Mm. No es el propio sudor lo que huele mal, es la reacción que hace cuando las bacterias se alimentan de esta porquería. Y estas cosas lo que hacen es que neutralizan estas bacterias. ¿Qué pasa con estas cosas? Es que hay mucho desconocimiento, de ¿no? Que es una de las cosas que... Comentamos siempre en la caja de trovadores y aquí tres veces más. Sobre estas cosas hay mucho desconocimiento y como hay gente que esté muy alejada de todo esto, pues hace unas extrapolaciones absurdas en plan de que la gente no se la va, porque estas cosas no e existían y cuando se las explica, la reacción siempre es como... ¡Ah! Ah, pues no lo sabía. Digo, ¡paz! ¡Hostia! ¿sabes? Pero es que es como la gente que se cree ahora como súper <laughs> super moderna y súper la hostia porque, uy, es que ha descubierto el aloe. Y ver, dices vale. tú, me cago en la leche. Me cago en la leche, Merche. O sea, <laughs> o sea, has descubierto tú ahora el aloe, ¿no? Sí. No se viene utilizando desde el, el albor de los tiempos para todo tipo de cosas. No, lo has descubierto tú. Lo mismo que la piedra está de lumbre. Está como la venden ahora en los herbolarios y en sitios veganos y no sé qué, uy, madre mía, es que voy contra el capitalismo. Es que sí, porque no, ya, ya mismo habrá una, una tendencia. Yo me acuerdo cuando el gin tonic era una cosa que solo se lo bebían los, los abuelos, luego se convirtió en una cosa su, 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 super fashion. Algún día volveremos a, a la Tartar whisky y volveremos también a. Uh, <laughs> Ah, el, 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 el agua del carmen, ¿no? y nos daremos cuenta de que el agua del carmen es tres veces mejor que el Jaggermeister. ¿no? Oye, tenemos que comprar una botellita de agua del carmen sí. y otra de agua de Florida. No, 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 y no, no, a hacer aquí un fiestón. Había señoras que estaban a, a, alcoholizadísimas con eso, ¿no? Bueno, eh, aquí veis que la gente mmm, dependía mucho de, de sus posibles, ¿no? Había gente pues que ya tenía duchas y tal, y bañeras, y había otra gente pues que se seguía aseando a lo tradicional, ¿vale? Este es el famoso papel de vaca. Efectivamente, el galletín. De 1850. Y estos son inodoros que ya os sonarán. ¿no? Efectivamente. Los tipos de, de cisterna, pues lo mismo que surgen con la revolución industrial. En la misma época más o menos la que surge en el tipo de ducha que conocemos a sí. día de hoy. Sí. Y los barberos que continuaban ahí su oficio fuertemente. Y de hecho, bueno, en el siglo XIX, como les gustaba muchísimo, pasaron por varias fases. Una, una fase a principios del siglo en el que iban afeitados. En 1850 les gustaba este rollo que estáis viendo aquí. Del pelito ligeramente largo, las patillas, bigote, sí. etc. Y luego en, en el último tercio, que ya se le fue la pinza con todo este tipo de. Ya hablaremos algún día de todos esos tipos de capilaridades. Sí. ¿no? El muton chops, el no sé qué, <laughs> las barbas sin bigote. <laughs> la... Sí, las patillacas. Sí, sí, sí. sí. Hubo hubo muchísimos estilos y todo eso requería ponerse en manos de un profesional, ¿no? <laughs> Mira, en, en Berlín hay un museo muy pequeñito que la gente no, no suele ir porque no es de los grandes y no está en la isla de los museos. Mm. Se llama el Marquises Museum, sí. eh, que tiene su propia parada de metro, de oh. hecho, la, la, la Marquises. Y, y es un museo delicioso porque es el museo de la ciudad. Y una cosa que tiene es de una de las barberías que fueron... Mm. Aquí en Granada pasa es exactamente igual. El Museo de la Casa de los Tiros, que ha ido acogiendo material de un montón de sitios, se ha convertido en un museo de la vida cotidiana. De facto, de, de historia de cotidiana de la ciudad. Sí, sí, y es monísimo. Y día como os está apartado. Y ¿no? que... como está apartado, la gente no lo suele visitar, pero mm. altamente recomendado. Pues en Berlín se da un caso similar. Es este Marquises Museum que, que os comento. Y una de las cosas que tiene que a mí, yo cuando lo vi, me volví loca. dije ¡Oh! ¡Qué super guay! Era porque, bueno, allí en Berlín pues tuvieron, por lo visto, una barbería que era como un mm. referente de Europa. Y el, y el barbero ese, además, era el que le, le, le na, afeitaba al, al, al Kaiser, Kaiser ¿no? ¿no? Y demás, sí, sí, sí. Y claro, cuando fue a cerrar, sí. la ciudad se preocupó de que la barbería no se perdiera. O sea, se perdió el local. Pero se quedaron todos los muebles. Y entonces lo tienen montado. Las sillas, los espejos, los muebles, no sé qué. Y es, es una chulada. Porque se nota que el tío manejaba pasta y montó una barbería del copón, Y está chulísimo. Y además tienen al lado una vitrina con tazas que tenían una plaquita para no mojarte el mostacho mientras bebías. Que estaban súper guays. Sí. Si no quiere ser un mamarracho hay que dejarse un mostacho. Un mostacho, exacto. Un mostacho, un mostacho. Hay que dejarse un mostacho. Mm -hmm. <laughs> esto es de la película, ¿cómo era? Mil maneras de morir en el oeste. Sí. Sí, sí. De, de, de... ¿Cómo se llama? Esto lo guardé y no de me lo ahora que era. Esto no es una... Esto es una cisterna. Ah. Por el sistema que tiene. Sí, sí, sí. Es una cisterna. Y, y esto es como son los, los, los lebrillos que he explicado antes. Mm. ¿No? Mira, que esto es el sistema para lavar la cabeza que veíamos en la miniatura del Renacimiento. Sí. En la xilografía. Entonces, el mismo sistema. Tú si te agachabas, puedes meter la cabeza ahí. Y claro. Da, ¿no? Sí, hay fotos de actrices de los años 20, de estas importantísimas, de las primeras del cine mudo, que se les ve en el lavabo, sí. con la cabeza así inclinada. Dice: ¿existe un museo de baña? ¿Hay... Yo creo que sí. Creo recordar que había un museo especializado en, ¿Ah, sí? en lavabos y en... Sí, Ay, sí. A mí me suena que hay uno de báteres, o sí, una colección sí, sí. de báteres, o algo así. Por cierto, hubo un señor artista contemporáneo que hizo un báter de oro puro. Mm. Y cuando Trump eh, llegó a la presidencia de Estados Unidos, el artista este le ofreció que pusiera en la Casa Blanca el báter de oro. Pero Trump dijo que no. Mm. <laughs> En fin, curiosidad. Eh, ¿Por dónde iba yo? Oh, por aquí, ¿no? Mm. Sí. Ah, bueno, estaba comentando eso, que hay fotos de actrices lavándose el pelo sí. en el lavabo, pues con ese sistema y muchas de ellas pues están con su madre o con la ayudante sí. ahí jabonándole el pelo y demás. Mm. <laughs> Colgate, como no, que es una de las marcas más antiguas. Efectivamente. Desde el siglo XVIII, creo recordar. Sí. Que colgate está haciendo pues mira, hacían dentífrico hacían, antes que el dentífrico hacían crema de ah, de, de afeitado de afeitado mm. que veis las típicas navajas del 1920, mm. vale que no eran de cuchilla intercambiable la cuchilla tenías que afilar y tal cuando tenía cierto uso y tal ya tenían que tirarla o usar otra mm. este ¿Un tipo un tocador eh, efectivamente por cierto, mataría por ese tocador. ¿eh? Este es el, el, <laughs> el, el, el tipo de cosas que cuando la gente... No, 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 yo. Esto va a sonar muy... Muy jobo. Pero cuando lo vemos que la gente lo ha tirado. Porque una cosa... En plan, de esto está viejo y tal. Y lo dejan ahí al lado del contenedor. Y vemos que está bien. Decimos, ojo, oh, oh, para casa. gilipollas, el que lo haya tirado. Porque la, la gente no sabe que esto lo lleva a un anticuario y le saca dinero. No, y que tienen, Ajá. y que son piezas que tienen un valor. Vamos pues a ver. Todo dinero, o sea, sea, nosotros hemos tenido la, la suerte, entre comillas, de tener, yo qué sé, vecinos que han decidido renovar sus casas alrededor. Mm. Y gracias a eso tenemos unas sillitas de café sí. de los años 20 que son una preciosidad. Una, una, una mesa de marquetería con, con el pie de la máquina de coser, sí, que o sea, es también otra maravilla. Una mesa de máquina de esas Singer pero de las que estaba... Hecha bueno, es alfa, de... la que tenemos de alfa. Sí, de... pero de las que estaba súper bien hecha. Eh, las... No, además de... que sigue funcionando. O sea, lo único que le la... falta... De las caras. Lo único que le falta es la máquina. La mesa está perfecta. Bueno, he rescatado de, de... cajas de taracea. Hmm. Que la gente ha tirado a la basura. Co o sea, cajas de taracea. Cosas viejas. Eso... Eh, arañas de cristal. Me explicó un profesor que... Rescataron del contenedor de la basura de enfrente de un ayuntamiento de un pueblo de aquí de Granada unos documentos que habían tirado del archivo porque lo habían renovado y habían dicho cosas viejas viejos y los rescataron y resulta que tenían ahí copias del ¿cómo se llama? del, del censo este que hizo Márquez de la Ensenada, ¡Oh! que es súper importante, pues se conservaban copias. Del censo de Marqués de la Ensenada y la, y la habían tirado, tirado a, la a la basura. Hostia. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos un amigo que se encontró en la basura, mm. uniformes napoleónicos. Sí. O sea, en, en, en Aragón, en, en Zaragoza, mm. que dices tu madre, el amor hermoso. Bueno, de libros maravillosos que hemos rescatado de, de eso, de que los habían tirado en cajas, no os podéis hacer una idea. Mm. Bueno. En fin, ahí, fíjate, me comentó una amiga inglesa que hay un grupo que se llama From Trust to Treasure, sí. que es para gente que va a tirar cosas antiguas o que encuentra cosas antiguas tiradas y que dice, eh, he encontrado esto, si alguien lo quiere se lo doy. Y tiene página también para aquí, para Granada, o sea que tengo que echar, tengo que echar el ojo. Bueno, otro, otro modelo, ¿vale? Siguen existiendo este tipo de. De es simples, para la gente que no tenía tantos posibles. Hmm. Y estos las son... Las primeras maquinillas de afeitar. Las primeras maquinillas de afeitar de cuchilla intercambiable. Exacto. Hmm. Estas son exacto, de los años exacto. 20 o así, ¿no? Sí, tan, tan tardío. Yo ahora hacía un poquito anterior, pero sí, será más o menos de esa época. Las Gillette, claro, que hmm. es como empezaron. Y estos son kit de afeitado de los británicos de la Primera Guerra Mundial. Qué bueno. De Gillette. Mm. Otro mm, Otra maquinilla de afeitar También de principios de siglo Y estas son las primeras maquinillas el, 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 Eléctricas Estas sí son de los años 20, 30 o así Ay, por cierto, antes cuando he comentado Lo del váter de oro, ha dicho Florian Que había otro artista Que enlataba su, su caca sí. Y sí, lo estudié en Bellas Artes Se llama Piero Manzoni Y la obra se llama Merda de Artista es un señor que se dedicaba a hacer performance y happenings, sobre todo. Y uno de ellos fue esto de la mierda artista. Y todavía está en museo la lata con, con la caca dentro. O sea, él cagó dentro de una lata, la selló y, y ya está. Mierda de artista. He, ca he cagado arte. hala Correcto. Y bueno, ya hemos llegado al, al final de todo lo que tenía ¿no? Más o Pre, menos, sí. Fíjate. Preparado. A mí se me ha olvidado comentar antes una cosita de cuando estaba, no sé, a colación tanto de la higiene bucal mm. como de los celtíberos. Sí. Y es que otro mito que tenemos muy metido en la cabeza eh, es que los pueblos celtíberos y en España, mm. en general, eh, nos lavamos la boca con orines. Uh. Bueno, pues hay que decir que no pongo la mano en el fuego por el resto de Europa, pero aquí en la península ibérica no se limpiaba la gente la boca con orines. ¿De dónde viene esta confusión? Bien, pues viene de un poema que escribió Cátulo, y era un poema nada inocente, porque bueno, Cátulo había tenido una amante, sí. la amante le había dejado tirado, y le había dejado tirado por un señor que se llamaba Ignatio, Mm. Ojo, que es el nombre celtíbero más antiguo que conocemos Ignatius Era un señor con barba y gafas que se chupaba su propio pezón Eres ¿no? <laughs> Ignatius <Sí. risa> eh, Que le había dejado por este tal Ignatius Y el Ignatius este, por lo visto, gastaba una sonrisa profidén El tío, mm. por lo visto, estaba sonriendo todo el puto día <laughs> Y entonces el cátulo que estaba rabioso perdido Pues en un poema, en un poema mm. Aparte de llamar a su ex amante ninfómana y puta barata Así, tal ah. cual sin, sin, sin media tinta, ¿no? Sí. Pues a él le decía, dice, ese sonrisa tan esto que tienes, la, la tienes llena de meados porque eres un celtíbero y los celtiberos, lo mismo que meáis, lo mismo os lo metéis en la boca, ¿no? Claro, él lo que quería era Jorobar con el poema, ¿no? Y llamarlo de, de todo. Mm. Pero es que ese es el único testimonio que tenemos eh, más antiguo. Del supuesto de que se lavaran los celtíberos la boca con, con orines. Todas las otras referencias que hay son posteriores y parece ser que son referencias a este, mm. a este poema. La cosa es que eh, esto de la higiene y de los olores y demás sí. es una herramienta que se ha utilizado internacionalmente como xenofobia. Efectivamente. Entonces. ¿Qué es lo que nos dicen a los españoles, a los hispanoamericanos? Estos sucios, hediondos, que no se lavan, que no sé qué. Pues este mito de Cátulo de lavarse la boca con orines dio el salto a Hispanoamérica y es una cosa que se creen que hacían los conquistadores. Ojo al dato. ¿Se lavaban los conquistadores la boca con pis? No. Te lo digo ya. Vamos no. A ver. Comparativamente, la gente que llegó allí, comparado con lo del Temascal y tal, tenía unas costumbres de baño un poco menos tal. Pues posible. Pero que eran unos cerdos que no se lavaban, que no volvían a no No. Cuando estaban en la guerra, pues como siempre pasa en la guerra. Los que estaban en la trinchera de la Primera Guerra Mundial, pues se lavaban cuando podían los pobres y estaban con de mierda y de... Y el que marchaba 300 kilómetros en el frente ruso cuando nevaba y tal, me también, estaba yo una mierda. Las, esas ver, cosas son es que, lo, claro, lo que son. es que hay que decir varias cosas. Uno, guarros han existido toda la historia, hay gente que es cerda. Sí. Y ya está, y se dan caso de que hay gente cerda y qué lo vamos a hacer, yo qué sé. Pero que haya gente cerda no quiere decir que toda la gente sea una cerda. Y luego también hay circunstancias que hacen que tú estés cerdo. Mm por ejemplo, yo que he trabajado en, en excavaciones arqueológicas, mm. cuando aparecía en el comedor mm. de la residencia a comer después de salir de la excavación, que parecía un, bueno, es que parecía una croqueta iba emborrizada de, de mierda, sí. se quedaban todos mirándome en la puerta. La primera vez que me vieron, dijeron ¿y esta? ¿Que se le ha caído un edificio encima o qué le ha pasado? ¿No? Luego ya se fueron acostumbrando un poco. Pero, en fin, hay situaciones que hacen que estés más rano y que a lo mejor no tienes la capacidad cercana de poder higienizarte todo lo que podrías y tienes que hacer por lo que puedas. Pues te pasas un paño por la cara, te pasas un, un paño por las manos. Por ejemplo, una costumbre que llama mucho a los extranjeros que tenemos aquí en España es lo de pelar la fruta. Oh, sí. ¿De dónde viene lo de pelar la fruta? Pues viene precisamente de gente que comía entre medias del trabajo, no tenía oportunidad de lavar la fruta. Ergo, la pelaban para que la fruta estuviera limpia. Mm. O sea, para que se vea cómo el ser humano se las ingenia para sortear situaciones de poca higiene. Sí. Así es. Y para que se vea cómo, lo que he comentado antes, esto de es que huele mal, mm. es que no sé es que tú te bañas de tal manera y lo bueno es la base de, de la otra manera. Es simple y llanamente una herramienta para la xenofobia. Punto, y pelota. ¿Y te has quedado muy cargado. ¿Qué ha pasado? Joder, qué silencio. No, estoy leyendo lo que están diciendo. Mm. Ay, bueno, y mucho más atrás en el chat, hubo alguien que preguntó mm. que entre las cortes cristianas y Entré las un cortes musulmanas... Y una rosa, su majestad. Escojo. Exacto, entre las cortes cristianas y las cortes musulmanas en la península ibérica, ¿cuáles eran más limpias? Mm. Claro, obviamente esto responde... De al... sangre las cristianas. <laughs> esto obviamente responde al mito que tenemos, que es lo que hemos comentado desde el principio del programa, de es que la limpieza la trajeron los musulmanes y aquí prácticamente vivíamos con la mierda por las orejas hasta que llegaron a ellos. Bueno, creo que hemos ido desmontando poco a poco como eso no es verdad. Entonces entre los musulmanes habría gente más limpia y gente menos limpia y entre los cristianos habría gente más limpia y gente menos limpia o sea la gente que trabajaba en el campo en al y la gente que trabajaba en el campo en Castilla le llegaba la tierra por la oreja igual sí porque se pringaban igual y los nobles andalusíes y los nobles cristianos estaban igual de limpios ya yeah. porque ese es otro mito de no es que los cristianos nos se lavaban porque ya lo hemos desmontado la religión no decía que estuvieran guarros mm. Y ya hemos desmontado también que Isabel la Católica no era una guarra por ser una religiosa. Dice José Antonio Rodríguez que la, en Latinoamérica, a veces para capciosamente, preguntan que cuánto nos bañamos sin saber que aquí es eh, un verbo diferente al de, al de ducharse. Hmm. Entonces, para, como para decir que nos bañamos poco. ¿sabes? Claro, no, yo cuando me viene alguien y me dice esto, dice es que en España no se baña, yo le digo, es verdad, tienes razón. Porque muy poca gente tiene bañera. Pero todo el mundo tiene plato de ducha. Bueno, eh, en México, pues que ha habido una, una sequía bastante fuerte, no sé si la ¿Ah, ¿sí? siguen viendo, en los estados del norte, lo mismo que en el sur de Estados Unidos, la gente humilde lo que hace es que coge un cubo de agua y coge un jarro, un jarro uh -huh. de, de plástico de, de un litro un litro y medio y tal. Y con eso se van echando agua y se lavan por por por, por, por partes, como han hecho nuestros abuelos. Por partes, sí, sí. Y vamos a ver, tú y yo lo hemos tenido que hacer en algunos viajes. Hmm. ¿Acuérdate, sí. por ejemplo, cuando nos alojamos en la casa de Bellomonte, lo que comentábamos que sí. vivimos como en el siglo XV? Oye, y no fuimos guarros de ninguna de las no. maneras, ¿eh? Ojo al dato y ya estuvimos así una semana. O en recreaciones, que por circunstancias, pues sudas mucho, porque estás en mitad del campo porque hace un mm. calor del carajo, porque llevas cuatro capas de, de lana. Nos compramos una ducha portátil. Sí, una ducha portátil. Que es básicamente eso, un depósito, tú coges, lo llenas, te, te cae el agua así encima, tú tienes abajo como, como una piscinilla chiquitilla, como para los niños. Sí. <laughs> en fin. Sí, sí. ¿Qué maneras hay? Mm. Y luego vamos a ver, ducharse con agua fría en invierno no es tan traumático. o no. hablo por experiencia. Sí. Y dicen que es bueno para la circulación. Bueno, pues burla, burlando, hemos llegado ya al final del primer programa. Sí. Hemos hecho un buen recorrido. Si este programa ha gustado, pues amenazamos con hacer más. Dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios, compartid con vuestros amigos, darle like. Exacto, darle like, comentar, compartid. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal. También os podéis unir al canal, lo cual es mucho más guay. Y más guay todavía es apuntarse al Patreon. Y ya lo que es guay re chupi guay es que nos mandéis algo por PayPal. O no sé si hay más métodos. Sí. Ya está, el Paypal. Hay un y un PayPal está. de Artist, Eh, ge Efectivamente. Gene general y un Patreon. Pero bueno, yo os pongo el de. El nuestro también. El nuestro. Y también es chupi guay pues que compréis camisetitas de, de Belumartis que están muy mm. pues, cariñosas como Superman y enseña ahí el, sí. el pechumen con la camiseta. <laughs> Y en fin, esperamos no haberos dado mucho la turra, que os haya resultado nutritivo, curioso, que hayáis aprendido algo, que os haya picado la curiosidad. Seguro que nos hemos dejado mil millones de cosas en, sí. en el tintero, pero tampoco es plan de estar aquí 50.000 horas. Sí, ya hemos casi cuatro. Eh, siempre hay que dejar cosas para otros programas, pero bueno, más o menos espero que con esto hayáis hecho una idea de cuál es nuestra intención con este programa de... De nuestros abuelos, uh -huh. esperamos que os haya gustado, que nos hayáis pasado bien, nosotros lo hemos pasado genial con vosotros, como siempre, y nada, pues nos vemos mañana en la caja de trovadores. En la, en la caja de trovadores no faltéis que vamos a comentar una pedazo de peli que no, es la, la del de oficial y el espía, que se llama Jacus. Exacto. Basada en el caso Dreyfus. En el, en el, en el caso Dreyfus. Si estáis acostumbrados a la caja de trovadores. Sabéis que hemos comentado y solemos comentar muchas pelis y series que están muy mal. Como diferencia, esto está muy bien. Efectivamente, no todo va a ser rajar a saco paco. Y nos sirve para diferenciar, <laughs> o sea, para ver cómo se hacen las cosas bien y cómo se pueden hacer bien. Y aún así, que puede llevar premios internacionales como se llevó. Bueno, 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 bueno. Florian, Florian nos está desmontando la despedida. Está preguntando si en la base de dulce los retratos eran comunales. Pregunta para final de programa. Mm. Madre mía. Pues como suelen decir en los programas de los canales de misterio, que son vídeos de 5 minutos que me hacen mucha gracia, no te explican nada y, y cuando empiezan a explicarte algo, bueno, bueno, pero eso lo dejamos para otro vídeo, ¿no? Ya, pues, explícame, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues ya sabéis que Perumartis es vuestro canal de historia militar, historia y otras muchas cosas, entre ellas esta. Y con un abrazo muy fuerte, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Chao.